Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 108. Programa que vamos a contar con el equipo médico habitual, pero se ha caído aureal. Siempre falta siempre falta uno, que estará, pues, de saber, haciendo, haciendo qué y con quién, que es lo más importante. Pero bueno, ya lo veremos en los, en en los noticiarios. Bueno, no, en los noticiarios no, porque nunca le pillan. Muy sí, discreto, muy discreto. discreto sí, discreto, sí, sí. Pero bueno, mucho Assassin's Creed Lamp y entonces tiene, ¿sabes? Tiene recursos, o sea, cómo, cómo actuar esas cosas. Sigilo, sí, bueno. sigilo, sí, lo tiene sí. pillado ya. En fin, Lazarín, ¿qué tal? ¿Qué tal tus bongos? ¿Estás semana ¿Estás descansado, no? Esta semana he descansado, pero 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 le he dado fuerte al golón. Hombre, ojalá, ya. He dormido, ojalá, he, el... he dormido lo mismo o menos. Pero bueno, si sí he descansado de furgo y de moverse, que es que es un coñazo. Así esas que más allá, ¿no? el, el viernes a Barcelona. Ahí lo dejo. Bueno, ahí lo dejas para quien quiera, ¿no? Para, para el, el que don... se quiera venir, no sé. El, o sea, el otro que no es día, una indirecta para nosotros, quiero decir. El otro día en Valencia estuvo, estuvo un fan de Jaduque, ¿eh? Ahí lo dejo. Pero solo, pero solo uno, ¿no? <laughs> solo uno, uno, <laughs> uno, uno, y al dos de des... uno y dos de despistados, habría por ahí, ¿no? Pues seguramente. Sí. <laughs> lo vendimos todo, pero oye, a lo mejor entraron sin querer, se entraron por por equivocación. Que me trajeron, me trajo un, un licor de arroz con leche, que es una maravilla. Uh, eh, es no claro. sé por qué, pero Siempre que viene alguien de Hadouken, me trae, me trae alcohol, tío. Yo pues podría saber la próxima vez te, dile que el licor para ti y el arroz con leche para mí. Venga, sería vale. lo suyo, ¿no? Va a ser complicado complica? separarlo. Pero, pero no, bueno. Tío. Venga, vale. Cosas peores, cosas peores han hecho, eh. Creo, no Dice uno en el chat. Lázaro sopla más que el mes de marzo. Qué cabrón <laughs> <laughs> Son los hijos de puta. <laughs> Yo me Hombre, algo de razón ¿Sí? Algo ser? de razón hay ahí, ¿eh? creo. Oye, que... No, tampoco como sois. Ya, tío. Vamos a ver, que yo soy una estrella del pop rock. Entonces, sí, no, bueno. Es que, que licor si yo... 43 me tomo por ahí, ¿sabes? Yo ya sabes que en esas cosas te defiendo. Si sí, es lo que hay. O sea, yo, yo entiendo que eres un popero asqueroso, entonces tienes que hacer tus cosas. Claro, tío. Pues ya está, tío. Es Eso lo que es hay, así. pero bueno. En sí, fin, sí. Galleta, ¿cómo estás? esto estás rica? ¿Bien o qué? Bien, tío, bien, bien. Ya ritornato. Ya, Ritornato. Ah, es verdad, que tú has estado en Venecia. Es verdad, of, ahí. Mamma Estoy mía. El lezio, eche Auditore, <laughs> de galletti. Nah, pues muy bien, esto, vamos, de hecho, hoy mismo he llegado, tío. O sea, que vengo ahí con el Picosito, picosito italiano metido en Vena. Así que nada, muy bien, tío. El fin de semana romántico, hombre, que de vez en cuando no, no está mal. Sí, bueno, te pega a ti eso. Pues, un no a saber. Lo, bueno, prefieren no saberlo, la verdad. Pero, <laughs> fin bueno, de semana tío. románico. Los fetiches, ¿no? Cualquiera. Vete a su vez. Top los, A lo que juegas con los... es que me acuerdo todavía del juego este de los muñequitos y tal, que se me la mentira. Que luego el hijo de puta hoy se ríe de Marcos, con toda la razón del mundo. Pero vamos, que es que manda huevos el Lo digo por lo del top del. Es que madre mía, Lázaro ponte el top del otro día. Hostia, me lo tengo que poner, me lo tengo que poner. Fuera de coña, ese ponte porque fue una cosa. En fin. El de Aureal fue digno. Bueno, wow, digno no fue la hostia, el resto fue <laughs> no, para de... abajo. <laughs> pues, pues eso. Eh, ver, el, pues como ellos, el, el príncipe de Zamunda y luego la continuación, pues igual. O sea, aquí lo... Uf, Jodimos pa... el orden, tío, como la mayoría de no. los tops. Entonces, digo, lo de otra Correcto, sí, el, el orden hay que cambiarlo ya. O sea, hay que dejar a Aureal para el final, que era como, como estaba establecido y ya está. Pues nos deja mal, es que nos deja mal al resto. Pero bueno. En fin, que, que hoy hay un top chulo. Que luego comentamos eh, que yo estoy un poco preocupado por vosotros y vuestra capacidad lamentable. O sea, que, que os ha costado sacar 10 niveles favoritos de los 8 y los 16 bits, que es para ahorcaros. El es que... problema, no, Mi problema no es que me no. haya gustado. Cost... O sea, podría sacar 400. O sea, Correcto. he puesto un top de lo que me ha venido a la mente, pero tengo la sensación de que hay mil niveles de mil juegos más que, 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 me, que, me, que, me, que me han gustado más, o que tengo más, pero no me acuerdo, porque soy <laughs> Por el, por el licor de arroz con leche. Eso te iba que a decir. Ahí la cabeza así? Está bien que es. te lo digas tú antes de que te lo diga yo. Claro, Porque hombre. Tú, sí. tú te lo dices con buen tono, yo no. borracho yo... <laughs> hijo de puta! <laughs> pues, que pero que es, ves, pero bueno. estamos aquí con la coña y ya os creéis que desayuno, cazalla. Y no es así. No, es así, no, claro, pero, que... no pero tu Mao. Pero bueno, es divertido, es divertido. Pero tu Mao sí. Tu sí te desayuno pero bueno. ¡No! Pero... ¡Qué horror! <laughs> Qué es por joder, ya sabes, que... <laughs> Mojas ahí los churros, En ¿eh? una cerveza, tío. Hostia, pues entre la cerveza y los churros, no sé qué me da más asco de las dos cosas. Estaría ahí. Tengo que hacer... Hay que hacer un ranking de ese. Hay que... Ojo, propongo un ranking off topic. A ver qué opina, a ver qué opina Hay la gente. Topic. Sí, de, de alguna de... cosa. De cosas de, que algo no de la, la vida. Sí. sí. A una mierda nuestra, lógicamente, no vamos a, ¿sabes? Pues de comida, de lo, de lo que viene a ser lo básico nuestro. Pues eso, ese tipo de cosas. En fin que iba a decir algo al galleta, me voy a meter con él, pero se me ha olvidado. así ah, coño, con el top. Que tú, tú estás, eso te iba a decir, tú estás calladito, porque por lo menos Lázaro <laughs> ha dicho algo y ha remontado, y entiendo que tú, como estás callado, pero callado, ha no ha remontado ya. nada, ¿no? No, yo no, es que no. en esa época me pilló pues, muy verde, tío. Mis padres no me <laughs> compraban las consolitas, ni, mi vecino no me dejaba jugar demasiado. Entonces, pues, hombre, mi hermano, ya os he contado que le quiero mucho, pero también me tenía hecho un poco ahí una... Una frontera imposible, pero bueno, no son las generaciones que más controlo desde luego, pero pero en cuenta que a aprender muchísimo de lo que hoy vosotros pongáis y comentéis. Se está saliendo ahí, intenta salir por la tangente, pero bueno. Pero mi todo es incontestable, aún así, O sea, quiero decir, una cosa no quiero Como siempre, es sólido. He sacado 10, O sea, quiero decir, como. Está con alfileres. Sí, sí, sí. <laughs> o sea, he estudiado para el 5. O sea, no, no me pidáis <laughs> más, hoy. ¿eh? Hostia, este, tú eres de los míos entonces, ¿eh? Muy bien, eso me gusta. Justico, Ahí, justico. justico. Sí, sí, justo, al 5. Bueno, yo el 5,5, porque tenía que ir con un poco de margen, pero bueno. Por si acaso. En fin, sí, por si acaso, no vaya a ser que la, la liáramos llevamos con la escaleta, ¿no? Que Me llevamos va. hablando de gilipolleces ya pues como 10 minutos o no sé qué. Sí, que ahora todo lo demás que vamos a hablar va a ser súper sensato. Co y correcto. Normal. Correcto. <laughs> que vamos con los rumores, ¿no? Que sitúan a Switch Pro en la campaña de Navidad junto al DLC grande que se viene de Pokémon Escarlata y Púrpura. Luego vamos a seguir con rumores aunque más que rumores empieza hay alguna que otra certeza ya que tiene que ver con Ubisoft y sus juegos AAA sin anunciar. Luego todo lo que tiene que ver con Metroid Prime, que hay como Dos, el 2, el 3, el 4, todos ahí venga a Casco Porro. Y luego unos cuantos, unos cuantos AAA del grupo Embracer, que en un principio aparecerían de aquí al 2028. Y luego vamos a, a meternos. Aquí voy a echar de menos a Aureal, porque como le gusta sacar el hacha y esas cosas, para, para ver qué pasa con los comentarios de Suari, es decir, el creador de Deadly Premonition que dice que las compañías deberían cobrar dinero por seguir apoyando sus títulos post lanzamiento. Y luego vamos a terminar con el bloque de actualidad, con varios gameplays y, como siempre, el Solomillo que hemos hablado, eh, un top con nuestros top 10 niveles favoritos de los 8 y 16 bits. Pero, como siempre, vamos a empezar con, ¿a qué hemos estado jugando? Lazarino, sorpresa. Acá se está jugando este fin de semana y, pues este y, de y durante y cuatro años que nos esperan de, de, de coñaz y de sopor. De no, cuatro Puro. años no, porque, porque dentro de un par de ellos sale Ronin, con lo cual ya hay un par de años cambiamos otra vez. Bueno, vamos ah. a empezar por, por otras cosas. Acabo con Golón, acabo con pero ah. vamos a empezar por cosas como. Joder, juega muchas cosas, ¿eh? Juega muchas cosas y me han gustado ah, todas. No, pero voy a, voy a intentar ser breve. Que luego... <laughs> no, voy a intentar ser breve que, si, que luego lloráis. Que sois unos llorones. No, a ver, yo bien? ya sabes. No, no, vosotros no, no a... los del chat, que están ahí todo. ¡Qué pesado, hijo de puta, te mato! Cosas así, normales Venga, <laughs> <Sí, risa> sin, sin, ¿no? sin exagerar en absoluto. Venga, arranco. Eh, me puse a jugar a Laika Dragon y Shin. Hombre. Yo. Que, 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 vamos, que me dan igual los Yakuza, que no me importan en absoluto, que me aburro a toda hostia, pues a este me he enganchado fuertemente. ¿eh? El bien. sistema de combate me ha encantado, el desarrollo de los, de los niveles son los de un juego de PlayStation 2, prácticamente. Sí, eh, correcto. Habla con Chuchi, bójame es a pipi es un y, y ya está. Eh, sí, sí, bueno, claro, que es un remake, pero, pero el remake es un remake de un juego de Play 4. O el de Play 4 o un remake de Play 2, ¿no? Es un remake de remake o algo así. Es una cosa. Correcto. Y aparte, perfecto. la saga sigue estando ahí anclada en el PSOG, sí, claro. No tengo ninguna o sea, mecánicas... la verdad. No, no, no. Eh, a mí me ha gustado mucho. O sea, de hecho, ya te digo, eh, le he metido en dos días que he jugado, yo creo, en dos sesiones, le he metido como seis horas o algo así, o siete. O sea, que vas por el capítulo cuarto, quinto, eh... o por ahí. A ver. Lo último que hice. Curiosidad, ¿eh? Es que no recuerdo exactamente qué. Ha enredado con el me karaoke, cagué. ¿no? Digo yo. Pero bueno, <laughs> sí, yo creo que lo, lo último que hice fue llegar al, al karaoke. Efectivamente. Joder, con el karaoke, todos con el pero, karaoke. O sea, yo paso o sea, esa mierda. No, no, que... pero simplemente por, por, por saber claro. más o menos en, en dónde estoy. Eh, justo, justo. Justo lo del karaoke. O sea, me hice todo el nivel de lo que estáis viendo ahora en pantalla, lo del ninja este, que, que, que justo. Yo creo que, que estaba bebiendo algo, no sé qué pasó. Algo, justo ¿no? Justo en el, en el, el quick efe, time. Efe. Okay. No, no sé, no sé qué tenía, no sé si estaba cenando o yo no sé qué coño estaba haciendo. Pero justo cuando, cuando estoy luchando contra él y hay un, un momento de estos de quick timer event que, que no le pude dar porque <risa> <risa> eran monos ocupadas <laughs> y, y se acabó el, el combate, digo, hostia, digo, a lo mejor podía haber podía haberle ganado o algo, pero bueno, ahí se quedó la cosa. Se quedó, bueno. Eh, y jugando... Eh, eh, los combates son jodidetes. O sea, yo creo que tiene dificultad, sí, ¿no? Sí, me lo puse en difícil. Y... No, no, y ya, y ya verás, eh. Bueno, no, que... o sea, ya luchar contra este señor me, me costó un ratito. Pero, pero muy bien, muy bien. O sea, los combates son exigentes y es muy divertido jugarlos. Y me está gustando mucho. Y bueno, para bien. alguien que los Yakuza de dar igual, pues es, es genial. Genial con ñe. Es ¿eh? muy bien. Sí, a mí muy bien también. <coughs> con ciertas cosillas. O algunas mejores y otras peores que los Yakuza, pero vamos en la línea. A mí es que la, la saga esta me parece que, que. O sea, mira que tiene mérito porque ya hay unos cuantos. Y aparte no evolucionan demasiado y aún bueno, así me siguen pareciendo realmente Interesante, la verdad. No sé. Pues a mí me, me ha gustado. Lo bueno es que además no tengo una referencia de ningún Yakuza de antes. Con lo cual, lo que estoy jugando me está gustando y casi todo me pilla de nuevas. Mejor así que para mira, ti. Es lo que me llevo. Eso es. Muy bien, Lazarín. <coughs> más Venga, cosas. va. Más cosas. Eh, he tenido la oportunidad de jugar un par de horitas a Wild Hearts, es el famoso Monster Hunter de... de... A. de... Koei, bueno, de, a. de um, Omega Force, bla bla Black. bla. Tiene bastante más de Neo que de que de Dynasty Warriors, con lo cual súper bien. Y, y es es un Monster Hunter como más épico. Eh, a mí me ha parecido muy 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 bonito. O sea, técnicamente no es nada del otro mundo, pero artísticamente es muy guay. Y, y está, o sea, pones a Monster Hunter agilidad en general para jugar, para crear una partida en cooperativo, uh -huh. para moverte por los menús, para volver a la base y tal, en cero y este está en diez. O sea, es una delicia moverse por, por el juego, eh, crear una partida, jugar en multijugador, cambiar de arma. Eh. Monster Hunter, la verdad es que después de tantos años no sé cómo lo hicieron tan mal. Que a misiones en las que tenías que arrancar la misión en single player, lleg llegar a ver al monstruo que tienes que cargarte, escapar al, 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 al barco ese gigante y ahí reclutar a tus compañeros en cooperativo y volver a entrar en la misión. O sea, era, no podía ser más ortopédico y más, más horroroso. Pero esto oh, es a toda hostia, es bonito, se juega bien. El control, además, porque Monster Hunter era guay pero era como un poco peculiar el sistema de, del manejo de las armas, los combos, etc. Mm. Y este es más mm, normal, es bastante más normal para hacer combos y tal. El uso de los de los cajostros, esos que te impulsan y saltas sobre ellos, esas cosas, es un poco raro al principio. Los, mm. No me acuerdo cómo se llama. Pero una cosa, esto me han dicho que es, yo jugado nada, eh, ¿Sí? no puedo decirte, pero me han dicho que es imposible. O sea, que para ser un es Monster Hunter vas a que lo que es muy jodido. Ah, pues sí. mira, mejor. Mucho mejor. Nada, yo he jugado, te digo, he jugado un par de horas un cooperativo. vale, y vale me ha gustado sí, mucho, eh. La verdad es que me Bien, ha gustado. bien, bien, bien. No, no, si la mil de primera, muy bien, pero claro, como no he profundizado, pues no sabría decirte. Siempre sí, es quedarle... muy difícil, pero no sé. Ya, mucho mejor, tío. A mí me ha gustado mucho. si Es, es el típico juego que, lógicamente, si. Nada más salir, no te lo vas a pillar por 70 pavos, Porque ¿por qué no? Uh -huh. Pero el primer descuentito que haya, darle un tiento y se moló Monster Hunter. Vamos, mil veces más. Es muy, muy bien. Muy bien. Más cosas. más cosas. A se ver. ha juntado la misma semana el lanzamiento de Destiny yeah. 2, Eclipse. Y Wallong. Así que he jugado un poco a Destiny 2. Eh, no sé, no sé, no sé decir si me ha gustado o no. <laughs> es como, el... como con la... el crack, ¿no? Que estás ahí. Es que ya no sé. <laughs> ¿Qué es que ya no sé. Lo de Lazarín por los juegos de marca blanca. Joder, cabrón, Wild Hearts. Es que... es... O sea, manda huevos que Wild Hearts, tío, sea como... Es un juego de mierda. Es que no lo es. Pero Pero bueno. ¿Sabes cuál es el problema, Lazarín? O sea, yo... O sea, no es por defender a la gente del chat. Pero claro, justo en este en este mes o en esta época, es que es se han que, juntado eh, 857.000 yeah. juegos de mucha entidad, que de hecho Destiny 2, que joder, con todo lo que hay mueve, ha pasado un poco desapercibido, y estamos hablando de Destiny 2, pues claro, es que imagínate Wild Hats, pues que no se ha enterado nadie, claro. Es verdad. Es verdad. Es, eh, yo creo que va por ello. Sí, es normal Vamos a ver, pero es un juego... A ver, me jode porque, porque es verdad que pasará desapercibido. Claro. Pero jode, es un buen juego. Me jode porque es un, es un buen juego, de verdad. Pero si de es Una cosa, pues, una cosa no quita la otra. Si es lo ya, que bueno. hablábamos el otro, el otro día y de hecho, joder, el otro día quedé con Aureal y con Donkey Kong, por cierto. Y hablamos ahí de, de la locura este esta que se ha formado y tal, Carlos. Juegos como Scarza Voz, por ejemplo, que es un juego que está bastante, que por cierto, un juego que a ti te molaría, porque como es un Souls Like y no es de From, pues te gustaría. Seguro. Sí, sí, es que es así. Pues, claro, son juegos, tío, que van a pasar desapercibidos, como este, como Wild Harsh y como tantos otros. Y es que es muy difícil meter ahí la patita en, en, en un mes con, con la de... Sí, es, el... un mes, es un mes, un mes muy mes complicado. Difícil. Claro. por eso digo precisamente que Wild Hearts la primer, el primer descuento que, que, que hacéis, si os mola el género si os mola Master Hunter, hay que pillarlo, o sea, es uh -huh. un, un juego con lo que pasa que es, es verdad que esto, cuando jugábamos el otro día mi colega Mario y yo, estuvimos probándolo decía, debemos ser las dos únicas personas en el servidor ahora mismo no, no tiene que claro. haberlo comprado nadie absolutamente, pero precisamente por eso, okay. porque han salido mil cosas, claro. pero joder, el juego es un buen juego, no sé, sí, que una cosa no, no, una cosa no quita la otra. Bien, bien, bien. En fin. Por eh, lo Destiny, Destiny no sabes? Eh, que no sabe. Yo qué sé, tío. Le, le he metido, pff, yo qué sé, seis horas o siete o ocho, yo qué sé. Y, y, y bueno, es que, es que no estoy, yo ya no estoy en Destiny. O sea, y cosa cosas no sé Ni lo que está pasando, ni quién es el malo, ni quién es el bueno, ni. Bueno, pues eso. Eh... La nueva, la nueva técnica esta de que tienes como un gancho, que ha sido como ¿Sí? lo de Halo Infinite. Vamos a hacer un gancho. Y estos han dicho, sí, pues lo vamos a hacer nosotros mejor. Está muy guay, pero bueno, ya está. Es que no, pff, no puedo decir nada, si sí, es que es lo mismo de siempre. Eh, es verdad que todo el mundo se ha estado quejando, o sea, los hardcore players ¿Sí? de, de esto se han estado quejando porque era poco contenido para hacer la actualización tocha. Pues ya sabéis que hay como una tocha y luego dos ¿Sí? pequeñitas o algo así. Bueno, está en es la tocha. Para ser actualización Tocha, tiene pocas cosas. De hecho, el, el, lo que es la aventura, la historia principal, sí. eh, al día siguiente de salir o a los dos días, Mario y los colegas que juegan uh -huh. me dijeron: Ya nos hemos hecho la, <laughs> hemos hecho la, la historia principal, ahora ya a subir nivel y no sé qué. Bueno, pues jo, a mí es que eso, o sea, que... evidentemente entiendo que hay público para todo, pero a mí eso de subir el nivel, porque sí? O sea. No, a Rey, ver, la Rey, es, Rey, En este caso, en este caso está, el, el, el progreso está muy bien diseñado en el juego eh, y sabes que, que te va a llegar una raid, que te va a llegar no sé qué, o sea, que vas a tener cositas. Lo que pasa es que tienes que, o sea, tienes que dedicarle mucha. Ya, ya, ya. Yo ayer lo puse un rato para, para ver si terminaba un nivel y hay un, un, o sea, en el progreso, el pase de temporada y tal. Sí. Eh, había un, un concepto que era algo así como eh, semana 1, no sé ¿sabes? Que era un concepto de, o sea, como no hagas esto esta semana, te lo pierdes, ¿sabes? Y es como, mira, que te den por culo. ¿Qué te iba a decir? <laughs> o sea, como que semana, o sea, déjame jugar cuando me salga de la polla. Pues eso es lo que pasa con esto, tío. Es lo que pasa con esto y es lo que pasa con la gente que juega fuerte a esto. Que es, oye, que esta noche jugamos. Y es como, pues es que no, no me apetece quiero jugar a otra cosa, o sea, bastantes obligaciones tenemos del día a día como para jugar, tengo la obligación también de jugar cuando tú me digas a lo que tú digas cuando digas correcto. efectivamente, pues, pues con este juego es lo que me ha pasado toda la vida y cuando vi eso lo de semana uno, digo, semana uno tu puta madre, ya no juego hasta la semana que viene te vas a joder en pa fin, estas cosas es para ti y sí. ya está, iba a hablar un no. poco de Destiny pero mira, al final <laughs> Realmente del juego me habla una mierda. Eh, ya estaría. Venga, y acabo con Wallon. Eh, voy a ser súper rápido. Muy mal, ¿no? Muy mal, Lázaro. Eh, no. Llevo como 22 horas de juego. Nah, Joder, chaval. Descafeinado. En entonces, tres días no. estoy enganchadísimo, me encanta. Es, un, es una maravilla. Aprovecho para enseñaros la edición especial. Que oh. me la han regalado por mi cumpleaños. Aquí la tenéis con su caja metálica y esas cosas. Muy bien, felicidades y esas cosas, ¿eh? No tiene ninguna idea, gracias. pero bueno, esto hace, ah, es verdad, tío. hace un mes, exactamente. ¿Ha dicho, has día, dicho cumpleaños? Wow. Yo es que he visto sí, los pero... brillis y y me he despistado. Vale, vale. Ha sido, pero, sí, pero esto fue hace un mes, yo creo que ya lo hablamos. ¿Ah? Eh, pero bueno, da igual. Puede ser, eh... puede ser. Yo... Lo más triste es que ahora que lo dices me suena, pero bueno. Da igual. Ya están diciendo Wallon es un buen juego de PS2. Gracias, gracias. Hasta luego, ¿eh? Venga, siguiente. Eh, qué, qué pena que solo pueda hablar yo, ¿eh? En el podcast. Y lo, dicen lo, que pa, me gusta. lo dicen para pa escucharte, Lázaro. Ya, lo dicen para tocarme consciente. los huevos. Claro. Los cabrones. Eh, no, y ahora te defiendo. Es... Lo que pasa es que yo llevo muy poco Lazarín. Entonces me Esto es un NIO con, con toquecitos de Sekiro. Es un NIO más sencillo, o sea, para subir nivel, el progreso y tal. Es bastante o sea, más, mejor, ¿no? más, más, sí, más asequible, yo creo. ¿no? Es más, es más fácil. Es más fácil. Y Aunque si vas en dicho... cooperativo, es mucho más jodido. Ah. O sea, es que han... enemigo es... Lo que es... sí me han dicho es que los jefes finales son ultra jodidos. O sea que tú vas más o menos hasta que mm. llega a ciertos jefes finales y dices, hostia, pero ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Pero yo aquí? creo que es ciertos jefes finales, efectivamente. Cierto, no, no, o sea, ciertos hay... jefes finales. Hay dos en particular. Uno es el primero, que yo ya me lo sabía de la beta, de la primera beta o la segunda beta que salió, que era el jefe final, eh, que es bastante puto. O sea, es encontrarte el primer jefe del juego a los. 20 minutos de, de partida, encontrarte con, con el mayor cabrón que has visto en, en el inicio de cualquier juego en la vida. Y luego hay un señor que se llama Lubu, que va a caballo y que, que es un hijo puta. Pero vamos. Que a ese, con ese estuvimos el otro día hasta las 3 de la mañana, desde la, a lo mejor desde la 1 o algo así. O sea, dos horas seguidas palmando. Y... Qué, ¡Qué divertido! Y... Suena apasionante eso. ¿eh? Tiene su gracia, joder. No, ya, así... ya, con el de... Yo dije, sí. Y ayer no lo cargamos, no lo cargamos Yo lo que ayer. había leído, pero so, o sea, solo le he escuchado esto a una persona, que a lo mejor es algo muy subjetivo. Pero que decía que le había parecido el primer, el primer boss muy difícil y ya después sí. no tanto. Como que cuando aprendes a jugar entre comillas o como que... Es que también, claro, también hay que pillarle un poco el rollo a, al desvío. O sea, el desvío, que, que es en, en Sekiro, era como súper exacto y tal, que había que darle. Aquí puedes hacer desvíos a absolutamente todo. O sea. Te suena esa... un rodillo que te va, te va a pasar por eso encima, es. le das al botón de desvío y hace y lo esquivas. Todo, es que a mí eso, todo a mí eso me gusta. A mí lo dese... Yo insisto, a mí Sekiro es un juego que no me gusta absolutamente nada, precisamente por eso, que ya me parecía un poco el colmo de decir, esto ya me parece. No se sé puede decirlo, o sea, no, me, no, no creo que sea muy divertido el, el estar ahí, que a ver por dónde, por aquí y tal. O sea, no, yo creo que es por lo menos que sea un poco más ágil esas cosas. Sí, Entonces... a ver, este, este lo que tiene es que como, como tiene todo el tema del loot. No es tan exagerado como Nioh. Además, puedes, puedes mejorar las armaduras y las armas que llevas desde el principio, si te molan, y seguir con ellas. O sea, no es necesario ir desechando armas todo el rato, porque si te mola un arma, la vas mejorando en la herrera y, y sigues jugando uh -huh. con ella. Eh, cada arma eh, te da una serie de características y una de ellas es el porcentaje de, de, de éxito en el desvío sí. que tienes. O sea, uh -huh. no éxito, sino como el margen que tienes. Sí, sí, sí. Entonces hay armas pesadas que tienen como ciento y pico por ciento, que es mucho más difícil desviar, con lo cual puedes eh, subir sí. la, la experiencia además de, de una de las, de las cinco características para desvi desviar mejor, por ejemplo, sí. y ponerte un arma que desvíe mejor, con lo cual lo tienes más fácil. Puedes ahí, puedes eh, toquetear un poco para habituar un poco el personaje a tu, a tu forma de jugar. Sí, a mí se me ha gustado y... bastante, es de decir, está, está, está guay. Bien. Y sí, la progresión como... de personaje me gusta. Y, y, y una pregunta, claro. tío, porque yo no he jugado a la demo ni nada, solo he visto tres vídeos y te he escuchado a ti. Eh... Suficiente a Lázaro. Pero una duda que tengo es, ¿Es mundo abierto o es, o sea, ¿o es no, o... más o sea, Son niveles como Nioh además. O sea, son niveles como NIO, pero pero literalmente. O sea, ayer nos pasamos un nivel que era el típico en NIO 2. Hay un nivel que es un incendio todo. Y vas tirando como tinajas de agua para abrirte paso y tal, es, es lo mismo. O sea, esta gente ha repetido la fórmula, de hombre Pero es, es un nivel no, muy grande. Y no, vuelves, y no vuelves atrás, o sea, no, no vuelves a niveles anteriores por subir nivel o tal. Sí, que... puedes, puedes, puedes sí. repetir todos ah, los vale. niveles que quieras. Todas las veces que quieras. De hecho, de puedes ir de un sitio a otro cuando quieras. Claro, quiera. el, el rollo es que son niveles relativamente grandes pero tienen una construcción un poco laberíntica. Ah, vale, vale. Y la gracia del juego también, o sea, tú puedes ir corriendo al jefe final, si te sabes el camino, sin enfrentarte a nadie, pero llegas con moral cero, que es un poco el nivel de experiencia de cada nivel. Si te pilla un bicho con moral 10, 12, 15 y tú con cero te va a meter dos hostias, te va a vestir de torero. Y con, y con dos, ¿eh? Y con tres, también te Oye. lo digo. que me fui de un camino, me pilló uno, me dio una hostia y me mató. Dije, pero Efectivamente. ¿qué ha pasado aquí? Iba bien el combate, ¿eh? la primera hostia me mató, dije. <laughs> Entonces la gracia, la gracia del juego un poco es esa, porque tienes que ir poniendo estandartes y banderas, que hay como un, pues, un número determinado en cada mapa. Cada vez que lo pones, pues subes el nivel de de moral. O sea, cada vez que lo haces bien y haces contras y tal, te sube el nivel de moral, pero si pones estandartes y banderas, te, te establece el mínimo que puede bajar el nivel de moral si te matan. Con lo cual, aunque te maten, puedes estar en 15 o 20 y enfrentarte a jefazos. A mí la, la, las mecánicas estas de, de la moral y tal me, me ha molado. Y además te, te da un poco de ganas de explorar y buscar las, las banderas y esas cosas. Pero vamos. Que es un NIO 3, sí. básicamente, y yo estoy encantado. Eso sí, llevo medio juego, ¿eh? eh con 22 horas, llevo la mitad de, de, de lo que es la, la historia principal, bastante bastante más rápido que, que un NIO. NIO 2, yo creo que hicimos platino con unas 70 horas, A 80. Ay, NIO 2 me parecía, me parecía imposible el asunto. No, no quiero, no es, no es jodido, es jodido. Pero es peor, es peor cuidado, es peor Stranger Paradise, ¿eh? extraño empieza, para mí tiene un pico de dificultad, no sé a partir de qué, no, o sea, vas bien, te diría diría hasta te diría que hasta sobrado, el nivel normal, ¿eh, Lázaro? Nivel normal, uh -huh. pero no sé a partir de qué nivel más o menos avanzado, que dije, pero, o sea, ¿qué ha pasado aquí? Que te empiezan a dar hostia, pero que, no, sé, que no saben ni por dónde te llegan, ¿eh? Sí, sí, y además yo, yo he visto, o sea, después del primer y segundo DLC, el tercero ni lo he probado, o sea, sí, no. porque ya el segundo DLC era una cosa que no, no tenía ningún sentido. O sea que, pero nada, ya ahora concentrarme con... con Wolon. Ya os contaré cómo va la cosa. Muy bien. Yo es que ya es te probable digo que, haya... que la semana que viene me lo haya terminado ya. Pero bueno. Bien, me parece bien. Yo es que te <laughs> digo, no ni tan siquiera lo tengo ni lo he apuntado. Digo, como sé que va a hablar ahí este sí. a saco y yo he jugado muy poquito, digo, pues casi me, me informo. Te digo lo que me está pareciendo, lo poco. Nada, llevaré, no sé, tres, cuatro horas, poco más. A toda hostia, también te digo. Pero vamos, a mí eso de, me mola de explorar, o sea, cuando vas por ahí, rompes unas cajitas, vas por ahí, pero claro, te llega uno que ves un 15 o ves un numerito altito y dices, es que aquí yo, ¿qué hago aquí? O sea, ¿Sí? e, intentas hacer la, del, la de los Dark Souls y te dices, joder, como me cargue a este, rompo el juego y ya voy como, Dios, pero es que no, no pasa, eso no sucede. No, no, no. Eso no sucede, te da hostias, no, no. no sabes sé dónde estás. Así que, así que no, pero bueno. Estoy viendo, estoy echando un ojo al chat y está, está ahí. Mira, Podris Rock ha intentado picarme. Sois, sois unos pesados, tío. Sin conseguir. De esta jugada Elden Ring ese ah, de mierda, hombre. Lo consiguió, lo consiguió. Mira, por lo menos en. en, en... Sí, yo creo que sí. Por lo menos en, en Wallows te explican la historia y sabes de dónde sale cada personaje y esas cosas. Y esas cosas, sí. Cosa que, bueno, da igual. Sí, sí. Pero bueno, bueno a mí me mola porque dicen que técnicamente es una basura y tal. Hombre, no es lo mejor, eh, pero cuidado. comparado, claro, es que es la historia. A mí las animaciones parece que son muy buenas, por cierto. Yo, pero bastante pero mejores eres, que o sea, las de Front. Pero eso, bastante eso, mejores. O sea, sí, claro, efectivamente. O sea, o sea es que la gente está hablando de auténtica puta mierda. O sea, cuidado porque empecé. Sé que, que tiene unos problemas yo, pero, graves. Ya no lo sé, ya hablo de, de lo que he probado. He leído que, es que, he leído que empecé, bueno, de hecho, el, la, el review bombing que se está llevando en Steam. Ah, es está, lo había escuchado. Estela, porque, bueno, porque bueno, tiene bajada de frames y se cuelga de vez en cuando, no sé qué. Bueno, ya sabes, mierda. Eh, pero de ahí a que técnicamente sea malo, me parece que no. Vamos, parece el 5 bien. va como, como un tiro, yo no he tenido ningún problema. Uh -huh. No sé, y no es feo para nada. O sea, no, está bien, de he hecho es claro. bonito. Sí, sí, te sí, diría sí, sí. que es un juego notable de 7 uh -huh. técnicamente. Sí, sí, de siete, sí. sí, sí. Ya está, pero vamos, ahí a ser una puta mierda la eh, donde está flipando. Y más, y más con la competencia. ¿eh? Pues si, eh, si dijésemos que la competencia estamos en juegos de coches, que dice, este joder, es que la competencia está todo ahí, claro. en torno al 9 o al 10, pero es que precisamente tú, ponte un shows, tú dime shows like que sean claramente superiores a este. En general, en lo técnico, no en lo artístico, que estamos siempre con la misma historia, yeah. en lo técnico, pues es que a mí no se me ocurren muchos. O sea, están todos es más, te diría que están todos más o menos a un nivel similar. O sea, sí, la sí, verdad... sí, el del ring, dice Body Rock, sí, sí, es el mejor juego del mundo, venga. Eh... El del ring en lo técnico, ojo cuidado. Eh, que comparado con Stranger of Paradise, este está uh -huh. como 20 millones de años luz por delante. Nah. Tampoco tanto. Es pues que está, está por delante. Era muy desastroso, sobre todo al principio. ¿eh? Eso muy, te digo, te digo ahora mismo. Desastre. Sí, sí, sí. Demon Souls remake, se lo follan. El remake del Demon Souls. Si Eso es el remake. El pero esa remake es la excepción. No te esa es claro, la excepción. Wow. Ahí, ahí compro todo. Demon Souls la, es la excepción. Ese juego es hasta, es hasta, hasta sí, realmente bonito. El tenga, es una cosa. El remake, hombre, el claro. Remake. claro. El claro. remake. El remake. Grupo, ya verás el bueno. remake de Wallon, chaval sí. <laughs> Espérate Eso no, decir, Espérate, no. Lázaro, tú espérate Siéntate <risa> <risa> Siéntate bien Pues nada, que lo, lo estoy cuenta. disfrutando mucho, chavales Que, bien, hombre, bien. que va a jugar, El, el de va a jugar Himmelhammer Lo tengo por no, ahí pues en sea, la caja también. metido no, Creo que no lo voy a volver a meter nunca más hombre, El de Arnir está muy bien, pero en otras cosas Pero bueno, a ver, Galleta, sorpréndenos a ver, que has estado buscando en la... Ah, no, si ¿sí, es en Venecia. O sea, no has claro, podido jugar mucho. De verdad. He jugado poquito, pero me he llevado, Tinder, me Hombre, he llevado la Steam de Hombre, por supuesto. <laughs> pero te la llevabas por ahí. Te ibas con el petate y Tinder, la Steam no. En la góndola, en la góndola. jugando. Nah, he jugado muy poquito. De hecho, lo, lo básico, pues, para poder aquí de alguna manera... Eh, solventar eh, la papeleta, ¿no? solventarla claro, la sección, pero... Que va a ser más o menos parecido a tu solomillo, ¿no? El Exactamente. ¿no? Hoy <laughs> es un día de pipas eso. Correcto. Sí, <laughs> Del sí, día antes, bien. haciendo el trabajo ahí súper rápido y, bueno, regularcete. Pero, bueno, he estado jugando. El jueves salió por fin el One Military Camp, que es el este juego en el que está currando... David, Nuestro querido David Martínez, sí. Exactamente. Eh, yo, claro, no lo pude jugar en PC, lo jugué en Deck y todavía no está Optimizado. verificado. Ah, no está verificado, ok. Sí, pero que si trasteas un poco en los controles y tal, como tampoco es un juego exigente ni nada, pues va, va guay. Y, joder, yo lo estoy disfrutando un montón porque, de hecho, vamos, lo, no lo jugué solo ese día, sino que le he estado dando toquecitos, la verdad. Es como lo que comentábamos, un, un Two Point Hospital eh, muy parecido, pero en algunas cosas un poco más exigente. Y lo que ha salido hasta ahora es el Early Access, pero a lo largo de este año, pues eso, le van a ir metiendo contenido, le van a ir metiendo expansiones y tal, eh, parchecillos y tal, y, y ya saldrá la 1.0. Y eso, a quien le gusta el género, de verdad, a mí, me, a mí me ha sorprendido mucho, la temática es guapa. Y joven eh, está muy guay. A ver Hobart. si cumplen, a ver si cumplen el, el roadmap, porque el roadmap tenía bastante contenido y muchas cosas interesantes. Y bueno, si si lo cumplen, pues puede puede dar lugar a un juego bastante chulo dentro del género. Vamos. Ya este, hasta que no salga en consola, yo lo siento mucho. Pero Saldrá, no... yo creo, seguro, sí, porque sí, sí, además sí. se controla perfectamente con con joystick. No es un juego en ese aspecto exigente. Y, y es lo que os digo, como tiene el rollo de las invasiones, de la toma de territorios, de especializar a los soldados... A ti te mola, está, ¿no? Está guapo, está guapo. No es solo gestión de recursos y ponerte ahí a montar el campamentito, ¿no? No, como en, en el hospital. Tiene una capa un poco más Más profunda en cuanto a la evolución de, de, de tus tropas y todo eso. De hecho, en investigación tienes un árbol de investigación a día de hoy que está en el IACES bastante, bastante tocho. Muy Así bien. que bueno. Eh, eso por un lado. Y después por otro lado, he estado jugando a. Eh, tengo que mirar. Eh, Te iba a decir, estás perdidísimo, tío. ¿Tengo estás que mirar ¿Dónde, dónde están mis cosas? Está <laughs> mi... Ac acabo, de, acabo de perderlo todo, tío. ¿Dónde está mi lista? ¿Dónde... Aquí, coño. Es que no me acuerdo nunca del nombre de este juego, tío. Shady Part of Me. Shady, de sombra Shady, Shady Shady Part me ti, of Me. Ni me suena. A ti, Lazarín, ni me suena. ¿Shady qué? <laughs> Shady, lo voy a poner por aquí. No, no hace falta, si no hace oh, falta mía. No hombre, porque habrá mucha gente que viendo el vídeo dirá Coño, pero sí, mucho Rando, dirá, Me suena un poco, pero... Pero te suena una canción, Lázaro Esto es el juego Este es el juego de, de Carlos, total o sea, esto no... Yo esto no lo voy a poner en la vida o sea, que El que está desarrollando sí, que lo ha hecho él. Sí, No, en serio A ver, eh, la tem... eh, eh, no es un juego Que haga nada nuevo ¿Vale? No es de estos así un indie loco con una creativa, con, con una creatividad súper loca, porque sobre todo se centra en un juego de puzzles y se centra, como veis, en el rollo de las sombras. De que controlas al personaje en un nivel 3D y luego controlas también a su sombra. Como el de, por ejemplo, el de Wii, el de La, la Torre de las Sombras, vamos. De sí. hecho, Que no sé si, si lo conocéis o moló en su día. Me gustó, pero de joder, el concepto es un poco. Eh, eh, ah. Es muy sí, sí, o sea, y bueno, y de hecho me he acordado de vosotros que me he partido el culo porque él tiene un botón de rebobinado. O sea, tiene Qué <laughs> y, bien, y eh? me recordaba a lo que le encanta a Lázaro, dar me marcha recoco. atrás a un juego. Y poder empezar otra vez el nivel. No, me me encanta, escuchando. me encanta eso. Eso es una maravilla, A mí me recuerda Benim... a, un, a uno de... Yo creo que era un... Joder, no sé si era de... Sí, encima, y Encima lo de las de putas sombras como era... La... 4 que dieron en el Plus, nada más salir la consola, ¿no? ¿Vas a decir? es el de... de... Es que me recuerda a otro, pero era indie, lo tenía que mirar. Contrast, que además me gustó bastante. Contrast, contrast cor correcto. Contrast. Hostia, pues este era de... horroroso ese juego. A mí ese era no me era entró y fíjate que a mí lo sí. ese corte. Lo que pasa es que era muy feo. La Esa es, sí. estéticamente es... La horrible Este, de verdad que a lo mejor en el vídeo no se aprecia nada, nada bien que sacar de ahí De verdad o sea, es... no, a, mí, a mí el contraste no me cuajó mucho Además como justo el mes anterior habían dado el resogan Que me parecía a Dios, como que fue un bajonazo Hombre Pero, pero este estéticamente que... de verdad os digo Que es muy, muy bonito y el, y el diseño de niveles es muy chulo Pero eso, es lo mismo de siempre Sombras, puzzles sencillitos y una temática En plan de uy, reflexionemos sobre la depresión Y, y este tipo de cosas O sea eh, a mí me lo regalaron en el bundle. Ya sabéis, gente, que yo voy siempre a la ofertilla y, y al, y al rapiñeo. Entonces, bueno, como sí, me lo rapiñeo. regalaron en el bundle, pues digo, voy a, voy a darle una oportunidad. Estaba en Venecia, estaba inflado a pizza y pasta y, y la verdad es que me sentó muy bien. Eh, me, entró. <laughs> me entró y me gustó. Así que cortito, además, cortito. <laughs> Me ha dado menos bastante mal. envidia lo de la pasta y la pizza, tío. La no, verdad. Luego os paso unas fotos de la... Porque yo no hago fotos a comidas y mierdas, pero, pero mi mujer sí. Y luego os paso un collage que ha hecho o con menos la comida mal. que digo, ¡Uf! Menos mal que ha dicho mi, mi mujer sí porque iba a decir un comentario sobre la gente que hace eso. <laughs> no, pero ya lo hace de puertas para adentro. No, no, lo... claro. no se flipan plan TikToker o me... Claro, tener ahí un recuerdo... Lo hace porque a ella no, no, no. le flipa la comida, pero... Pero bueno. <laughs> me, me parece bien. Luego lo pasaré, que he comido de verdad como, como Dios. Ahora. Correcto, es que se come ahí en cualquier sitio en el que entre, se come bien. Pero bueno, en fin, vamos a dejarlo que me entra hambre y es demasiado temprano como para estar pensando en comida. Ya está ahí, supongo, ¿no, galleta? Hasta ahí puedo contar. Estas semanitas que eso, ha sido nada. Ha sido lo justo, ¿no? Pues o a la meta. Además, hicimos el programa el miércoles pasado, tío, es que tampoco he tenido más. Es verdad. Es verdad, ¿no? Claro. Yo no, y por eso tenía ahí cartuchitos. Y esas cosas, ¿no? Sí, eso, claro. eso Eso me sonaba es, que es, es tan triste que yo no me acuerdo ni de ni lo que desayuno Básicamente Pero de <laughs> verdad Es que es bastante Es bastante lamentable Pero bueno, mi turno Yo he jugado Aparte de bulón un poco y he estado picando ciertas cosas Pero ah, voy a hablar solo de eh, Como ya he hablado de bulón, de dos juegos Uno retro <laughs> Donkey Kong Country 3 Y diréis ¿Por qué? Pues porque me apetecía Y porque dije porque Joder sí. macho Sí, no, pero os, os digo es que es, Bien, yo creo que fue en YouTube, la típica miniatura que te sale recomendada y tal, del cierre, no sé, venía a ser una cosa así como un cierre un poco raro para la trilogía y tal. Y dije, pues la verdad es que no sé si raro, pero fue un poco para mí me. Y dije, joder, voy a ver si era tan, o sea, no tan malo, sino tan normal comparado con el 1 y el 2, como lo recuerdo. Y efectivamente un poco sí. O sea, yo creo que es un juego que le faltó, le faltó innovación, le faltó frescura. Y yo creo que además el personaje este que metieron a, a de Kong era un poco me O sea, Dixie bien, pero un poquito meh. Y eso, junto a la banda sonora, que recuerdo que los, que los eh, compositores se quejaron de que se quedaron sin memoria, básicamente, porque se fue todo el tema gráfico. Que eso sí, gráficamente es una cosa... Pff. O sea, me lo puse otra vez. El... Y es que sigue siendo una cosa bastante acojonante. O sea, es que estos juegos de Super Nintendo, de final de ciclo de Super Nintendo, si te dicen que son juegos... De primera generación de, de 32 bits A lo mejor yo exagero Pero es que yo creo que te lo creo Es más, sí, es que su ya. es que superior a bastantes juegos De, de primera jornada de, de esa generación Y lo digo totalmente convencido eh, Insisto Pasa o que desde el punto de vista jugable es un poco más Un poco más soso, pero bueno Continuista, sí Sí, demasiado continuista, el, no sé, liaron demasiado las cosas con el, ahora que lo veo en el, en el vídeo con el mapa este principal, que tenías que hacer demasiado, en lugar de ir de un punto a otro, a veces tenías que navegar, hacer demasiadas cosas y ya, yo creo que se perdió un poco por ahí, pero bueno, aún así, aún así bien. Y luego el siguiente a que he jugado, que le tenía, pues, le tenía ahí abandonado desde hace mil años, No More Heroes 3, que es una saga que a mola, mí me mola mucho, me ha acabado los dos primeros. Juego de, de, de Grasshopper y tal, que es una, una locura. Han cambiado. A ver, yo lo he jugado en Play, no la versión de Switch, porque claro, ya que estaba o ha pasado tanto tiempo, pues he jugado a la de, a la de Play, por si mueve mejor y esas cosas. Y he de decir que sigue siendo bastante entretenido, me mole y tal. El cambio estético me gusta bastante menos, sobre todo el, el look que tiene el personaje y demás. Y en este caso funciona, pero yo creo que por los pelos. O sea, esta misma fórmula, o sea, No More Heroes 4 no puede ser así. Otra vez. O sea, ya tema de las gracietas y el tema de los combates, yo creo que se, ha, se queda demasiado simple y se basa demasiado en el tema humor, que a mí me mola, sinceramente, pero yo creo que ya en los tiempos que corren, que hay mucho indie que hace este tipo de cosas incluso con más acierto, yo creo que ya va siendo hora de que lo, lo cambien. Aún así me parece bastante, bastante disfrutable. Lo que pasa es que es un juego eh, ultra nicho. Y no sé si decir no recomendable porque es muy raro. O sea, es un juego que... El típico que si sí te dan o que si lo meten en algún sitio tipo eh, Game Pass, una cosa así, muy bien. Pero si no, hostia, o pillas una oferta loca tipo Carlos, es decir, de estos que te lo regalan, o es un poco... Una <laughs> <laughs> oferta a cero euros. Sí, sí una cosa así, <risa> básicamente. <risa> un bundle de estos... mí esto no de... me atrae... O sea, es que... Es Pero que nunca llama, te ha gustado. Supongo, no, nada, no. Es que estos juegos es, es muy. O, sea, o te gusta bastante, como a mí, y de hecho a mí es que me mola, aunque solo sea por, la, por el tema principal de la banda sonora, que es que me gusta muchísimo. Pero yo entiendo que es un juego mmm, muy, 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 muy particular. La verdad, es decir otra cosa es mentir. Entonces, bueno, se basa en lo que se basa. Luego, los combates no están mal, pero ya ha sido para mí superados ampliamente por 200.000 juegos. Entonces, bueno, no sé, que lo de la katana láser y esas cosas ya. Al principio sí, pero yo creo que ya no es suficiente gancho como para dedicarle mucho, mucho tiempo. ¿Y, mucho ¿Y cómo lo pasta. viste visualmente y técnicamente? O sea, se notaba un poco capaillo por haber tenido que lanzarse en Switch y tal? No, ¿no? Es, a ver, es no, a ver, cómo decirlo. Es que es un juego que está construido, pues como está construido. Quiero decir que no tiene, eh, no tiene defectos, en mi opinión, pero no tiene aciertos. O sea, es un juego muy yeah. sencillo a todos los niveles. O sea, como mucho te puede llamar la atención desde el punto de vista visual porque combinan, combinan muchas cosas, de hecho al principio del juego es como una especie de beat em rarísimo 2D súper recreativa de los 80 diría yo ni tan siquiera de los 90 y pues va como va o sea, ni más ni menos, El diseño de personajes es muy raro, a mí de hecho no me gusta mucho ni tan siquiera de los enemigos pero bueno, por ejemplo, sí que me llamó la atención las escenas, que hay escenas así en plan anime que están bastante curradas, molan bastante no sé, es un popurrí raro que en su conjunto funciona pero por pero es muy simple, es muy sencillo. O sea, yo creo que es inteligente teniendo, teniendo en cuenta para el hardware inicial que era, que era Switch, pero que es lo que es. O sea, ni más ni menos. Uh -huh. También te digo, nadie va a jugar a esto por los gráficos, claro. ni por la estética, ni por nada. Así que así que eso. Pero bueno, insisto, me he quedado más o menos satisfecho, pero ah, tiene que cambiar pero, la fórmula, bueno. pero ya. Sí. En fin, vamos a entrar ahí en en asunto, ¿no? Oh, ya. Switch Pro. Switch Pro. Ya estamos, como siempre, un insider, pero en este caso es un, sí, es un insider que adivinó todo lo que tiene que ver con Pokémon y demás, y asegura que al final de año va a haber Switch Pro o como se llame, que no según parece no nombre en definitivo y demás, que acompañará al lanzamiento del DLC de Pokémon. Yo tengo un argumento ahí un poco, poco sólido, como siempre, pero lo digo luego. Lazarín, ¿cómo lo ves? Que no, creo que no puedo ver nada... real. No, no, no puede haber nada más lamentable con, con lo que estrenar una consola. No es pues, lo que lo que, lo que O sea, una consola nueva no. O sea, los juegos como. Total, po, o sea, hombre, depende. Creo. Como vaya a 30 Freight clavados, ojo, ¿sabes? Como se que Es para quitarse sí. el sombrero, ¿eh? Porque... Como. Cuidado que, que se va a estrenar Switch Pro con el nuevo Mario Picros, ¿eh? ¿Sí? Para, para demostrar toda su potencia, o sea, <coughs> tiene ni, ni puto sentido. Y como, o sea, como hagan otra revisión de la Switch, o sea, hace una Switch 2 compatible con Switch, tal, pero otra revisión después de la OLED, después de la Lite. Nah, no, esto es, esto es mierda, pero al final, luego será verdad. Es tan absurdo, es tan absurdo y tan, tan asqueroso que, que luego será verdad. Pero vamos, a mí me parece una gilipollez. Eh, estrenar una consola con un DLC y encima de un juego tan, tan lamentable técnicamente como este que, que no tiene sentido. Pero vamos, por, por, por los dos motivos. O sea, es como, venga, una revisión nueva de consola o, o Switch 2 mmm, sale con un DLC. Que Nintendo siempre ha salido con Breath of the Wild, con Mario 64, con... Ni de coña. Es que ni de coña. Juego de macho, pues... Eh... Es un poco raro, pero pienso igual que tú, ¿eh? lo cual me hace. Se siente incómodo, <laughs> tío. Te, 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 te dan picores la... ahí por el cuerpo, eh. Ay, hostia. Sí, un poco así. Es que lo pensé dije, pero. O sea, sacas una. Me parece muy bien. Ojalá, Dios mío, que salga una Switch Pro. Me da igual. Yo firmo ahora mismo una Switch Pro, Lazarín. Cuidado que, que no sea que, dos. Que el Insider ha dicho. O sea, lo, de, lo del DLC este sí. es como bueno. Pero. Metroid Prime 4. Ojo, eh. Otra de las, otra de, cosa, las ¿eh? de las cositas sí, ahí, sí, bueno, eso es, ahí eso es todavía claro, claro que claro. por cierto, y volviendo, bueno, luego volvemos. Yo sigo diciendo que el, el remaster de, de Metroid Prime es de lo mejor que tiene el Switch a nivel técnico, lo, para bien o para mal, Lázaro. Te lo digo así de claro: es muy bonito, para bien muy bonito. o para mal. Es verdad, es verdad que es muy bonito. Pero. Es que sí, que sí, bonito, que sí, que sí, que es un sin, sin ser una, un prodigio de ningún tipo, vamos. Es un juego de game, que es un juego de GameCube, sí. Claro, muy. Bueno, no. a ver, es mucho más mucho bonito mejor, que el de GameCube. Sin pero que es lo que es, sí. Sí, sí. Pero es bonito, es muy bonito, de verdad. Sí, sí. Pero vamos, si, si eso es Vamos, ¿dónde, ¿dónde hay que firmar. ¿Dónde hay que firmar. De hecho, eso empalma un poco con los rumores estos de que luego hablamos de lo de Metroid Prime 1. Uh, venga, el 2, el 3 y luego el 4. Bueno, nos van a meter Metroid Prime a, a cascoporro, por lo que veo. Pero claro. Si te lo quieren si lo que quieren es ¿cómo decirlo? Si el plan de marketing de Nintendo a largo plazo es vamos a meter a vender Metroid Prime 4 con la Switch Pro. Y hay que hay que intentar promocionar Metroid Prime. Vosotros no veis un poco loco sacar el 1, el 2 y el 3 y luego el 4 prácticamente seguidos. Un poco saturado, ¿no? Un poco cafetero. Sí, tío. va a ser un poco saturar, pero también es verdad que habrá muchísima gente que tenga que tenga Switch, que no lo sepa lo que es Metroid Prime. No tenía puta idea. Y te digan el 4, digan ¿el 4 de qué? Si no he visto ninguno todavía, ¿cuál es eso? Sí, ¿Qué es eso? Correcto. Pero y vosotros pensáis que el del <coughs> 4 va a salir este, este año? Yo sí, fíjate. ¿Sí? ¿Sí? Una sí. cosa es lo que pienses y otra es lo que desees. <laughs> claro, eso es. <laughs> en este caso coinciden. O sea, yo, sí. evidentemente me equivocaré. Y yo no sé si es bueno que salga. Insisto, es que encima hay rumores de que van a salir el 2 y el 3 y tal. Pero yo creo que el juego grande de Nintendo de este año. Y más si quieren vender hardware, es Metroid Prime 4, porque ojo, eh, no sé si has visto las ventas, que esto es importante. O sea, tanto Metroid Dread como Metroid Prime Remaster han tornado un poco, ¿cómo decirlo?, lo que era las, eh, el éxito comercial, en este caso el no éxito comercial de Metroid, que para que la gente lo sepa no vendían una mierda, es que es así de sencillo, gustaba mucho a sí, crítica sí. a usuarios, pero no vendía absolutamente nada. Y en este caso sí que está, hombre, no estamos hablando de un... De, del de un vendedor consolas, no es un Mario Odyssey, no es un Blizzard de Wild, no es un Mario Kart, no es un animal basura, pero por lo menos tiene ventas bastante. bastante majas. Entonces, si quieres vender nuevo hardware con un. Es que si no, o una de dos. Teniendo en cuenta que ya sale, sale eh, Metroid Prime 4. O sea, Metroid Prime 4, que sale. Eh, iba a decir Blizzard The Wild 2, Breath eh, of the Kingdom, claro, con qué. Es que necesitas un juegaco que por lo menos demuestre. Eh, que técnicamente es potente y encima a poder ser de una licencia baja o te sacas un Mario dc 2, cosa que me, ese sí que me extrañaría muchísimo pero bueno vete a saber que salga por ahí o es que de lo que está ahora mismo más o menos en desarrollo de hace tiempo y que te puede cuadrar es que Metro en 4. ¿Es que no a no sé que se saquen de la de la manga sí, de los, otro de los grandes digamos que que o se sacan de la manga eso o un otro Mario Kart pero es que no, Mario Kart por no, este, porque hay. Con las actualizaciones y tal, con lo cual no. Uh -huh. eh... Sí, es que es un poco de lo que. más Bros. también tampoco, porque es tres cuartos de lo mismo. O sea, es que no hay donde rascar. O sea, por eso digo. Animal que... Croquis, tío, ahí. O sea, ahí. <ríe> <ríe> animal Croquis, me gusta eso. <laughs> qué asco, macho. Pero bueno, galleta tú qué opinas del tema? A mí me molaría una consola de Nintendo en la que fueran bien los juegos. O sea, que yo apoyo. Ese... Apoyarse. <laughs> Sería la no hostia, se ame, ¿eh? Que no claro. se llame Switch, ¿no? A poder, es, para mí ese el, soñar, es. Una, por favor. O sea, es como la, la, el primer axioma: es que vayan los juegos <laughs> por lo menos a 30 estables, vaya. Eh. Lo que pasa es que, bueno, sí que me gustaría que fuera un sistema compatible con... O sea, quiero decir, pues eso, que los juegos que tenemos en Switch valgan en esa consola y demás. Hombre, eso, ¿no? eso lo damos por, por, vamos, esos clarinetes. Sería pegarse mucho el tiro en el pie no hacerlo. Pero, pero eso, también me da un poquillo de, de pena, me pasaba igual cuando la 3DS y la 3DS otra que sacaron, la Plus o cómo se llamaba... Que tenía, que tenía el segundo joystick enano este, que empezaron a sacar algunos la juegos. La new La new, 3. 3. esa. La new, esa, esa, esa un de, la new. Fue un desastre. Pero claro, no, y pues me da miedo que pase desastre un poco. como desastre para mí este. que me compré la Ambasador Edition y me la robaron, tío. <risa> sí, <risa> fue un desastre. ¿En serio? <laughs> y seguro que sería el mismo que robó a Bruno, ¿no? O alguna cosa así. Seguro. Lo pero que pasa es que, bien. bueno, la carcasa esa exclusiva que, que llevaba sí que la conservé porque se la quité a tiempo. Pero la consola la tendrá algún cabrón metida en el culo. Pues si hacen una revisión que no sea como esa, porque es el miedo un poco que me da, que quede a medio camino, que al final los juegos ni se vean mucho mejor, pero que encima los que están bien optimizados para esa vayan fatal en la anterior. O sea, si, si hacen una, pues eso, que no se flipen mucho con resolución y tal, yo creo, y que vayan más por estabilidad, que los juegos funcionen bien y o sea, yo siendo un poco más realista, ojalá Nintendo sacara una pedazo de consola portátil o híbrida de estas, ¿no? Y tal, pero. Eso no va a pasar. Pero yo lo que quiero es que los juegos jodan. Nintendo, en algunas generaciones, ha sacado más pecho de lo técnico que en otras, pero siempre el rendimiento ha sido muy bueno, en general. O sea, en a ver, ahí te, juegos... te, te has golpeado. O sea, eso hace, hace que cambie la dinámica desde Wii. O sea, ha pasado ah, ya, bueno, ya sí. unas cuantas décadas, ¿eh? Para sí. nuestra desgracia, al menos para, mí, para la mía. Sí, pero por lo menos en Wii U los exclusivos, o sea, los que hacían ellos, sí que iban perfectos. O sea, de hecho, hasta el Bayonetta 2 iba a 60 frames, iba clavado, se veía más o menos. Pero pues, nos ha jodido. Pero, Oye, que están, pero diciendo, eso, pero... están diciendo en el chat que, que dice el señor Lobo dice: vamos a pasar por caja para parches a 60 FPS. Como que ya lo claro. estamos haciendo con PlayStation 5 y Series claro. X, <laughs> bueno, la, y la artimaña está funcionando de puta madre. De puta. o sea, e, he comprobado? Incluso a, e incluso algunos de PSVR2, por cierto, que es diferente tal, pero, lo, pero. Pero sí, Total. pero lo mismo. Sí, sí, sí. Es cierto, así, la, pero... De, de esto supongo que hablaríais la semana pasada, pero me lo he perdido. ¿Has jugado con un VR2 o no? Poco, y es una cosa acojonante, Lázaro. Ah, pero, pero, pero sí, 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 sí. No has probado nada <laughs> No, tío, tío? <laughs> me la voy a tener que pillar Pero tú has probado, también todo? te digo, te, te, rápidamente para, no, para que la gente que nos ha escuchado es Lo tal es, Si puedes, prueba Gran Turismo 7 o sea, no es? porque me compro eso, me compro el volante, el asiento y su puta madre, y un casco, de decir, tío, y la camiseta de Alonso ahí de Aston Martin. Yo solo sí, si, yo solo di una vuelta, no me mareé. Ojo, cuidado, Lázaro. No me mareé, nada. Además, sensación de Mario 2 Y me pareció una cosa, lo dije en, la, en el programa anterior. Yo no creo que la gente que tenga psvr 2 juegue a gran turismo sin PSVR2. O sea, no. A no ser que se mareen o que yo que sé, que tenga problemas, tal. Yeah. No sé. No se, no se me ocurre ninguna razón para no jugar con PSVR2, sinceramente. Ninguna. Es una yo, cosa acomodante. Lo más Lázaro. parecido que, que hice fue eh, jugar a Drive Club con PlayStation VR. Con un volante y un asiento y tal. Es y, el mismo ejemplo y, que puse, Lázaro. Y me cagué mismo. encima. O sea, me pareció una experiencia. O sea, que no te. Es que no, no la puedes recrear con nada. O sea que pues o, eso lo, mismo. o lo tienes. Olvídate. Correcto. Pues eso es que es el ejemplo que puse, te lo, te lo juro, ¿eh? Pues el salto es mayor. O sea, para, para mí, ¿eh? Para mí el salto es mayor. O sea, es una, es una, no, no te lo crees. O sea, si habito, es una cosa de locos. Pero bueno. Pues nada, habrá que ir estudiando la... Soltan los dineros. soltan sí, sea, no, los dineros. Los dineros. Es, bueno, es que si no me las he pillado ya es porque han salido 500 juegos. O sea, si no ya... ya que vale, también. Que es otra que, que esas otras, claro, bueno. si es que no voy a tener tiempo, la voy a tener en la caja. No pero bueno, hay, de probar, Hablaba de lo no? de lo de Nintendo ahí, sacando sigamos, sigamos con y esas cosas con, con lo técnico, pero que se quedó en Wii. Y en Wii U decías que sí, que vayan. Sí, pero es que eso. En Wii U hacían los juegos que hacían. Con los, claro, con los el tema técnico. Pero o, a eso bueno. me refiero. Si, 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 a mí por soñar, me gustaría pues soñar con esa Nintendo, ¿sabes? Y, y con que, aunque siga con su estética o con su rollo, sí que los juegos fueran finísimos. Y, y que incluso algunos multis pues, pues estuvieran a, a, la, a la altura pero yo lo que creo es que sería una revisión pues para que los juegos a partir de ahora pues funcionen y no pase lo que está pasando un poco con los últimos juegos que, que petardean demasiado bueno y ya lo de Pokémon es casi una locura pero ahí yo creo que el hardware es el menor de los problemas ahí no 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 ya te digo pero... cuando juegas a Metroid Prime remaster dices Aquí hombre, no cabrón, es el pero... tema de... El tema de utilización aparte claro. gráficamente o sea desde el punto de vista, gráficamente no técnicamente Pokémon es un juego muy normal o sea que debería ir perfecto lo pero a mí fíjate que... y yo estaba en ese debate un poquito más contigo pero que no podemos poner de de, de no de baremo un juego de la gamecube sí pero tío. no puedes o sea, pero, lo, pero yo lo pongo no lo puedo ya, poner, ya. pero yo, yo, yo lo, puedo, <laughs> pero lo pongo porque cojones. Me sale a mí de todas <laughs> partes. No, 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 no. No porque me. Ojo, porque triste, ojo, triste, bueno, tristemente, porque a... a mí te lo di, no de verdad. Porque no puedes echar mí, mano de otra cosa ya, porque es lo que te parece más. Junto con Mario Kart, que me parece una cosa increíble no, no, cómo va no, ese es juego. Es y como Smash Bros., ojo, lo del Smash Bros., yo lo he dicho muchas veces. Para mí es el. Lo que pasa es que hace un poco Trumpade por el tema estético. Pero que vaya a 60 frames por segundo con cuatro jugadores. Con escenarios que, que aparece que hay veces que no saben ni lo que está pasando en pantalla y que vaya así, para mí tiene bastante mérito. Es de decir, pero si tú vas a algo que no es de dibujos animados, pues es que ya me dirás tú. Para mí, insisto, se me da encima técnicamente Metroid Prime de Bayonetta 3. Que tiene que funcionar Hombre, los próximos 10 claro. Call of Duty, tío. Se tienen que poner a sí. Acuérdate del de Wii, que es lo que hablaba. Va a ser tremendo el asunto, ¿eh? Sí, sí. va a ser el Call of Duty Mobile y va a ir a pedales en, en Switch. O sea, tal cual. vaya Qué maravilla. Vaya, tela. Oye, ahora que habéis mencionado Wii U y tal, eh, me ha mandado, ha mandado Bruno a un grupo en el móvil, a un grupo de WhatsApp, ¿Sí? eh, que han descubierto que las Wii Us, si no las usas en X tiempo, se briquean, se briquean y se mueren. Tío. No me jodas, pero en cuánto sí, sí. tiempo? Porque yo no bueno, sé, pero yo tengo la mía en un trastero guardada... A lo mejor ha explotado, tío, y cuando llegue está todo en llamas. Yo la tengo conectada a la tele, ahora que estoy pensando, la tengo conectada con toda ¿no la si moral la, del la mundo. A lo mejor si la tienes alimentada no, no, no muere. Pero sí, manda cojonazos, ¿eh? Manda huevos, sí. tío. Dios, 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 que si esto uso... le pasa a Microsoft. <laughs> O a Sony, que claro, está una... abriendo a es las portadas de marca y del mundo deportivo, tío. Sí. A la, la noticia. No, no les crujen. Pero nada, con el Nintendo no pasa nada. Oye, la tienda esa de 3DS, a tomar por culo. Ah, bueno, que es Nintendo. Oye, que la consola esta que te compraste se jode sola. No puede jugar nunca más. No, el Nintendo no pasa nada. En fin. Esas sí, yo. Cosas. Pero está confirmado. Yo es que lo he visto, pero no, no he visto sí, que esté confirmado. Señor, se con... ríe, pero por dentro está llorando. Control, eh. control dice que se le acaba la pila de labios y palma. Eh, encima, como, como luego pila, a nivel de hackeo eh. era bastante putona y se, y se, se briqueaba fácil, como no tuvieras cuidado, pues es que, claro. Los pileros van a resultarse a los de Nintendo al final. Sí, sí. <laughs> Yo Madre lo que puedo mía. decir de Wii U es que es una consola grandísima para jugar a juegos de GameCube y esas cosas. Es, sí, 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 sí. Y el mando, cosa... es el, el último mando en la vida que tenía los botones de tamaño de persona normal. O sea, yo, o sea, tengo las manos muy pequeñas, pero ese control pad y esos botones son normales. O sea, lo que han ido metiendo luego son botones ahí que le das a todos a la vez. Le das A, B, X y y R con el pulgar. Yeah. O sea, para pa los agarres del Tekken te viene botones, de puta tío. madre, tío. Para los agarres del Tekken te los haces. ¿Pero si qué Haces tres agarres a la vez, tío. Voy <laughs> a todos los botones. Vaya puto. En fin, vaya ese mando. Puto ese mando. Eh, yo creo que es de lo, de lo, el mejor control pad que ha hecho Nintendo desde Super Nintendo. Pero, ¿qué dices, tío? Ese mando era de puta madre. Era El de la Es una basura infecta. ¿Qué dices? El de la, la willow, puta madre. El de la era muy... No, pero no el del tableto, sino el, el que iba suelto. O... No, <laughs> iba no, el del de <laughs> tableto. <laughs> El tableto, el tableto, el tableto pues Que esto. tenía la, la pantalla con la, con la resolución de... La pantalla es lo de menos, tableto, yo te hablo de los ah, ah, bueno, botones. Ah, bueno, tú me hablas solo de los botones y, claro. del stick y de la cruceta. Claro. Ah, vale, 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 vale. Pero los sticks no tenían, o sea, era on-off, ¿eh? No tenía On-off, viste, se llama... Ah, es que, se llama... Es que, bueno, en fin, se llama no, tú mismo. ¿Cómo, ¿cómo no van a tener recorrido los sticks? No tienen, no tienen. Era ON, on. Ah, los L, L y R. Eso, son, sí. eso se llama L y R. Los sticks es otra cosa. Ah, bueno, sí, pero... coño, vale, sí. Es que me he equivocado. <laughs> sí, claro que no tenía recorrido, pero. Oh, no, si bueno, llama... recorrido tenía la consola. Se llama digital. Que, mira... que no analógica. No, no, sí, ese, ese no tiene un nombre y todo. Pero Pero era, muy, era muy cómodo, era muy cómodo de manejar ese mando, a pesar la, de hostia, todo. El fontaneda nunca deja de, de sorprenderme. Que es menos, mal que, menos mal que está totalmente emulada, y de hecho, creo que ya lo dijimos. Si tienes Steam Deck, puedes jugar a Wii U como deberías jugar en una Wii U, con, con el display del, del tableto Tomando en, en la Steam Deck y la imagen del juego en la pantalla, conectándolo a un monitor, que eso es bastante guay. No sé, a mí eso de ¿verdad? las dos pantallas a la vez nunca me convenció. No entiendo. Es no, ni a de, ti ni a nadie. No tiene ningún sentido. Es que, vamos a <laughs> ver. No, no funcionó en, en DS. ¿Hay... Es que es lo de siempre: DS. Si DS el éxito era claro. la pantalla táctil, no la doble pantalla. Era la pantalla. Claro, táctil, ya está. Es que lo de la doble pantalla es como. Vamos pero a volver al Donkey Kong de tirar... 1984. Venga. Lo de tirar las estrellas ninja. Bueno, eso es una maravilla. Tenía cuatro cosas y los mapas en según qué juego, pero vamos que tampoco. Sí, pero. Que hubiera cambiado una pantalla mucho más grande con un minimapa en, en on-screen y ya está. También sí. no lo digo. Yo Pero se bueno. lo puse, lo de la Wii U, esto de los minijuegos de la estrella ninja y tal, se lo puse a mis padres, que mis padres no han tocado una consola en su vida. Mi padre tiene 80 años, ¿vale? Y, y, y mi madre le dio una paliza y se lo tomó muy mal. O sea, hubo ahí un pequeño, ¿sabes? Voy a guardar la consola. Digo, esto de los anuncios de Nintendo, de familia feliz y tal. Sí, sí, todos mal. ahí divertidos, ¿eh? Como tu fake, madre, como tu madre sea todo mejor que tu riendo. padre y tu padre sea un poquito chapaete a la antigua, cuidado, eh, que se monta, se monta, se monta la de Dios, ¿no? menos uno que tiene un machete en la espalda, ¿no? Total. es el rollo. Muy, Joder, mal, muy mal. Madre sí. mía, pero bueno, que oye, vamos dejar a de hablar de Nintendo ya. Sí, vamos a hablar, correcto, y vamos a hablar de Ubi. Que no bueno, sé, de Málaga y nos mejor. metemos en Malagón. Sí. Ubi, que además hay que actualizar el asunto que eso es oficial, reestructuración, tal, no sé qué. Que básicamente yo el resumen que he extraído de ahí es que Ubisoft se va a la mierda, pero no en España, sino que se va a la mierda a no ser que les funcionen los. Creo que eran como 757.000 Assassin's Creed, que es por donde van a tirar. Van a sacar sí. cuatro. O sea, hay cuatro en desarrollo y como dos o tres dice, Pero esta gente, tío, o sea, es que no se ha dado cuenta todavía de, de lo que hay va gente, a la fiesta. No, la no lo entiendo. Verdad. Luego se va a dar la mano a la cabeza. Joder, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Lázaro? ¿Eh? Ha pasado. Yo creo que debería seguir sacando Watch Dogs Legend, tío. <risa> <risa> yo creo que les ha funcionado muy bien. Sí, como les vamos últimos, a hacer un juego en el que no haya los... protagonistas y, los y sea Lincoln genérico también. de mierda. Pues Recon, al final, Breakpoint tiene su gracia. Lo que pasa es que Breakpoint mola jugar solo. Es un juego que no le importa y... a nadie. Bueno, yeah. a nadie. Por Honor. Se llama sí. por la temporada 25, que yo no sé qué hace todavía ahí, de Crew. Pues o sea, es que son, son juegos que no tengo ¿verdad? que ser. Ni tan que, de... que sean malos, son juegos que no interesan a nadie. Lo, de, lo del The de Crew ya es como. No, o sea, ese sí que no tiene ningún sentido. Pero bueno. Un poco pereza y Cuidado todo, ¿no? Que la semana pasada salió la nueva temporada de Division 2, ¿eh? Ah, es verdad, lo de Division 2. Yo lo he instalado porque de... tengo muchos juegos. Pero si no, le daba. No a ahí cuando dice, joder, macho. Es que... Pero bueno, sí, fuera me, de coña. Me gustó mucho. Eh... ¿Cómo pinta Ubi, Lazarín? Mal, o sea, mal. No sé. O sea, ¿quién, ¿quién aconseja a esta gente? No sé, no sé. No sé, tío. O sea, tienes mil cosas que, que podrías hacer sin ya a la gente con 500 Assassin's Creed y, y con. O sea, ¿Far Cry, ¿a quién coño? ¿Le ha importado Far Cry 6? Se ha es desaparecido. Muy, o sea, es, es, muy, que... es muy triste decirlo, ¿eh? Claro que sí. Puede. O sea, yo no, no lo digo porque no me guste. O sea, lo digo porque es que es lo que ha pasado. O sea, de primeras es como, venga, vamos a pagar un pastizal para que salga el señor este el el actor famoso, definitivamente sí, sí. Y el juego, o sea, yo me acuerdo que hubo un fin de semana de demo de Far Cry y lo probé 15 minutos y lo quité con, con, con los ojos llorosos, tío, pero de, pero de... como si fuera una cebolla recién cortada, tío, me, me hacía pero daño juegos, los ojos. Me, pero el juego de la malo. O sea, lo que pasa es que duró ah, bastante mierda. Jugaba bastante no, mierda malo, con para con el 5. O sea, jugar con el 5 y jugar luego al 6, <laughs> dices, vamos para atrás. ¿O qué? ¿Qué coño ha pasado? Correcto. O sea, pero bueno, bueno de... esa, saga, de... esa saga va un poco así. Es que es no, un... no, claro. Así. Pero ya sabes. Ah. Y Assassin's Creed, pues oye, a mí me gustó el, el Origins. No jugué a, a los demás, a los siguientes. Porque. Porque me, me. Vamos, es que pienso en pegarle 140 horas a esto y. Uh -huh. Y salto por la ventana. <laughs> Todo clarísimo. Y sin carrito. Pero... Aireno. Efectivamente, sin, sin... Bueno, a lo mejor hay un cubo de basura, pero no, no es lo mismo. <laughs> Tú entras, eh. ¿eh? Tú aceptas. Sí, eso sí, pero tengo que tener puntería. Eso ya hay... son Además, dos factores. ¿eh? <laughs> que no entiendo... O sea, Valhalla estuvo bien, pero yo creo que tampoco... O sea, en serio, dicen, vamos a sacar... O sea, cuatro far, assassins Creed que, que, van, que vamos a triunfar. Vamos a cancelar cosas guays que teníamos ahí y vamos a sacar Pero es estas and Bones, que... tío, que eso tenía una pintaza. Yo, a favor, yo, soy, yo, yo estoy a favor de Skull and Bones, ¿eh? sí, okay. Vete ¿Qué? tomar sí, por sí, culo la Zara. es. Eres un consejero de Ubisoft. ¿Así no. Sí, sí. No. A mí lo que es me que pasa... la ¿eh, galleta es que no sé quién aconseja a esta gente. Skull Bones. Ese es el que lo va a petar. <laughs> dame 8, dame 8. No, joder. Pero, que, pero el rollo es hacer algo diferente, hostia. Si yo lo que quiero pero es hacer no que haga Skull Bones. como dice Manu Sagra. Skull Bones. El Skull Bones. Que yo quiero que hagan cosas diferentes. Que no nos aturinen otra vez. Es que no, el problema no, and... no no es que esto ya <laughs> lo hemos vivido. O sea, con Assassin's Creed hubo un momento que sacaban 3 al año. Y dijeron, ah, oye, pues no está funcionando, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué será? Tú eres tonto O sea, tú eres tonto <laughs> Como venga, la hermandad, el de este, lo otro lo demás, Yo perdí allá. la cuenta de... Yo me he sí, acabado o sea, dos o tres y ya lo pues dejé es que Dije, mira, paso de jugar el mismo juego 27 veces Hubo una o sea, temporada no. que, que eran eh, Como en dos años salieron cuatro o cinco Tío, que Y la mierda esa mismo? que era como en 2D, o sea, con Joliot ah, de, de Rusia, el, que era 3D el, el Liberation, de China, el de China El de su puta madre, sí, sí, o sea, es que es que no tenía ningún sentido. Y ahora dicen, ah, bueno, pues esto no va a salvar la vida. <laughs> Vamos a hacer lo mismo, que yo creo que ahora va a funcionar. Ahora sí que sí. Yo eh, no lo entiendo. No tiene ningún sentido, tío. Y además Ubisoft, no. fijaos, es que lo más triste de, para mí, ¿eh? lo más triste de todo, es que teniendo licencias muy buenas y lo que a muchos, joder, lo que muchas compañías matarían, que es un motor gráfico, bastante bueno, sí. sinceramente, porque crees otra cosa no, pero los juegos de Ubisoft técnicamente sin ser los mejores están bastante bien, son de sí, para mí de sí, sí. cuando salen pulidos son de 8, yo creo, no, y así. a nivel de mundo abierto, yo siempre pongo de ejemplo a Watch Dogs 2, porque me parece que es el el, ¿Sí? el top de, 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 mundo abierto de a, Ubi. A ver, cuando, Joder, te quiero decir que tienen, que tienen licencias y tienen y que tienen los medios, tienen los recursos y tal, y de verdad te has obcecado, y por obcecarte en sacar lo mismo una y otra vez, el mismo tipo de juego, que llega un momento en que no sabías si está <laughs> jugando a Far Cry a Assassin's Creed, sí, a Gordricon, sí. porque era exactamente, te que hacer ante uh -huh. lo mismo y tal. Y sin embargo, otros a ver, que no te digo que Rayman les vaya a salvar, pero coño, saca un Rayman que te ha funcionado bastante bien y que yo entiendo que es bastante más barato, creo, ¿eh? bastante más barato de producir sí, claro. que cualquier un Assassin's Creed o una cosa, no sé. O sea, vete por, vete por ahí, por ese tipo de juegos, recupera, yo creo, eh, el Prince of Persia, pero hazlo medianamente bien, no hagas el, el remake, que se tiene una pinta absolutamente deplorable, o sea, no, es que lamentable eso, se ha retrasado. Sí te sorprende y el joder. el plataforma es este de que era como para cuatro jugadores que era parecido a Rayman que era un poco un poco bulón no que era un poco mono oriental y su puta madre cómo se llamaba esto que yo creo que lo hizo yon and Evil quieres decir? No, no 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 bueno. no esto esto es que eh, lo anunciaron y era como muy bonito y desapareció o sea bueno oh, me acuerdo plataforma ni Gloria sí era es que parecía un poco Rayman era multijugador, de seguida hablando, que lo veo. Ese, multi, ese multijugador ni me pues Te que, puedes imaginar el interés que Estoy casi esto. seguro de que, de que fue Ubi, pero a lo mejor fue algún estudio de estos así un poco pequeño que, yeah. que salió de Ubi, lo montaron y no sé qué. Dice el señor, bueno. señor Lobo que no era UBI. No era Ubi, Entonces, ¿no? Era Ubi, ¿No? Que, está no. En la Ubi, que está en la UBI. Pero, pero yo creo que era, que era de gente. Oh, de gente Dios. que. Que había salido ahí de, de Guillemot ah bueno, eso es otra cosa vete sí. tú a saber, o sea, que la no gente sé. que había estado haciendo Raymans o algo de eso claro, ¿eh? que pinta, para mí sinceramente gente cancillar. del Rayman, si sí, ves, toma he aceptado. eso sí, eso es otra cosa pero aunque es lo que te digo, es que esto pinta regular sinceramente, pinta regular tirando a mal es eso que... y que van a cerrar pero Vamos, de hecho los rumores que hay aquí en España desgraciadamente de hecho para que la gente lo sepa, en Ubisoft quedan cuatro para nuestra desgracia y yo creo que es de los cuatro, en fin, pinta fatal, sinceramente. Pero vamos, es que no se ha podido hacer peor, al menos en mi opinión. Pero bueno, sí, en fin. Sí, pero no, no, no en, no en España. En, no, 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 no no, 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 no tiene nada que ver no, en claro. España. Sí, además, si lo pensáis, son muchas las empresas gordas que tienen algún juego anual, que es un coñazo, ¿vale? Que, que... Pero el problema de Ubi es que tiene muchos juegos anuales. <laughs> O sea, y muchos o sea, coñazos, ¿no? han sido muy pesados con el Assassin, han sido muy pesados con el Rainbow, han sido muy pesados con, tiene, eh, con los Far Cry, han sido muy. O sea, que, que tú tengas que ir y tenga un FIFA, pero después te saque una cosilla u otra, o Nintendo, te saque todos los años un Pokémon, pero cada ciertos años un Mario, cada ciertos años un Zelda, Pero es que esta gente tiene una cantidad de juegos a anuales, piñón. tío. Sí, eso es así. ¿no? Y a mí me da mucha pena porque yo, por ejemplo, yo le bromeo mucho a Aureal con el tema de Assassin. Pero, tío, yo en su día era súper fan. O sea, a mí me molaba un huevo, porque a mí todo el rollo histórico me gusta mucho, el parkour, no sé qué. Pero, tío, me acaba. O sea, no, me acuerdo que fue, creo que con el 3, con el de la Revolución Americana, uh -huh. eh, uh -huh. que, que llevaba nueve horas y todavía me estaban saliendo pop-ups de tutorial. Y digo, tío, no puedo más. O sea, era como, tío, estoy hasta los huevos <laughs> y además lo llevo haciendo cinco juegos ya, que me estás explicando, que ahora en vez de esquivar el árbol así, lo esquivas así, ahora... Y, y bueno, me, pues lo que os digo, me, me, me han saturado mucho en ese... Far Cry 3, tío, ¿a quién no le gusta un Far Cry 3, coño? En su momento fue muy guapo, tío, y que si los campamentitos, que si no sé qué. Pero claro, cuando llevas ya cuatro años haciendo lo mismo cinco, es como, tío. Correcto, ya. si es que ese es el problema, que se... Eh, o sea, es lo de siempre, demasiado repetitivo, es que son juegos que además han terminado como... Yo creo que todo esto tiene que ver con la globalización de Ubi. O sea, que como todo el mundo metía mano en, en lo de todo, sí. tenían, compartían todo, pues tenía la sensación de que estaba jugando a lo mismo. ¿Qué pasa? Lo que mismo. a lo mejor el primer año no, no, no te das cuenta, los usuarios siguen jugando, pero de repente al tercero dices, es que me he saturado. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo feeling. Es que si os dais cuenta, era, es que con, era complicado de distinguirlos, claro. por así decirlo, quitando las perspectivas y tal, era, estaba jugando más o menos a lo mismo una y otra vez. Y encima Ubisoft hacía lo que hacía. Te sacaba muchas veces el juego a ah, regular, o sea, no especialmente optimizado. A las dos semanas lo bajaba de precio, lo sabía todo Dios. Entonces, claro, pues es que así es muy difícil, lógicamente. O sea, es que te estás enterrando tú solo. Sí, además, de son juegos que, de que. O sea, que no, no tiene ningún sentido jugarlo de, desde inicio, porque no es un Destiny, que en este caso tienes cosas, ni te lo vas a acabar en tres días. Que dices? A ver, a acabar enseguida, porque si vas a estar 160 o 180 horas jugando. Qué sentido tiene pillar la full price el primer día. <laughs> es que no... sí, está muy bien, sí, o sea, pues como todo, pero bueno, eso eso no lo salva ni Cristo. Eh, bueno, vamos a dejar a Ubi que le hemos dado unas cuantas, no palos, que la realidad. <laughs> lo que vamos con Embracer. Embracer que esto tiene más, yo creo que tiene más chicha, porque como Embracer, para que no lo sepa, son los que los padres de la de Dios es Cristo, es decir, de Flyon, de, de THQ Nordics y de, bueno, han comprado eh, Crystal Dynamics. Ojo, ojo, cuidado, con todas las licencias, es decir, Tomb Raider es suyo, Deus Ex porque Eidos Montreal también es suyo. Entonces han dicho que tienen unos cuantos AAA de aquí a 2028. Y yo digo, eh, lo primero, ¿lo creéis? Y lo segundo, más allá de lo evidente, es decir, Tomb Raider de Ex ¿por dónde creéis que van a apostar a esta gente? En cuanto, o que ellos van a considerar juegos AAA, Lazarín. Qué difícil. Es difícil pues, eh, A ver, yo creo que... que con el tiempo, sobre todo con, con, con Eidos, con, con tema Tom Raider, con Deus Ex, con tal, yo creo que, que les han cortado mucho las alas y esta gente ha recuperado las, las, eh, pues las IPs. El y poder, las de, el poder de, sus, de sus licencias, entre comillas. ¿no? Claro, y yo creo que van a, van a dejar ahí libertad total para, para hacer cualquier tipo de, de sugerencia, o sea, es como justo antes tenías al square diciendo vamos a hacer nfts ya verás que bien", ¿sabes? <laughs> entonces esta gente ahora les han dado les han dado la vida entonces yo no no sabría decirte por dónde van a tirar las cosas lógicamente de ex tiene que volver y tom raider que que ha sido hace unos días el, el sí. aniversario no de hecho sí. eh, va a volver seguro pero más allá, tío, no sé. Se es que tengo... rumorea, se rumorea que, que van a hacer varios juegos del Señor de los Anillos. Sí, correcto. Que ojo, es que si eso lo hacen bien, yo creo que puede pasar algo parecido a lo de Hogwarts Legacy. Os lo digo totalmente en serio. Es decir, hay eh, una masa brutal de seguidores que está ahí como latente, pero que hasta que no, o sea que no se, no, no actúan hasta que no salga, no, hasta que no sale algo bueno o muy bueno, como Hogwarts Legacy como salga algo decente y por decente no quiere decir precisamente Gollum que es que es lo de siempre o sea, la gente <laughs> es fan pero no es subnormal. entonces claro Gollum que se lo va a comprar nadie nadie absolutamente nadie tiene una pinta lamentable tan fea como el personaje en sí pero claro si sacas un, un Señor de los Anillos bueno yo creo que puede haber una Rashed, o sea, pero lo digo totalmente en serio o sea, sí un recuperas ahí Rashed. un poco la licencia Incluso, no bueno normalito o sea, te hace sí, porque Hogwarts, al yo... parecer, tampoco es la mega hostia, ¿no? Claro, claro. claro. Te hago, eso es, te, te doy un juego notable. Entre, depende <laughs> de quién lo pille, que para un tío normal sea un 7, pero 7 verdad, no 7 de joder, es un juego notable. Y si te mola mucho que es un juego de 8, tío, joder, es que esto mola mucho y tal, yo creo que Gencha. eso puede ser como los de electrónicas hace mil años. No sé si os acordáis que es que estaban bastante ah, bien dentro de lo que están era al principio, estaban bastante bien. Eran, eran unos mata-mata divertidos. Correcto. Pero pero eran pero juegos de estaban... su época, ¿eh? Era el rollo... ¿Sabes la gracia ahí? ¿Y, ¿Y qué es lo que debería triunfar ahora otra vez? Eh, la licencia de los actores, la licencia de la banda sonora, y ya la tienes todo hecho. O sea, te imagínate que, que hacen un Avengers. O sea, hacen un mata-mata no de joder. dar hostias por ahí con la cara de Chuchu y la música de Hinger Lumber, y, y eso no lo compran, y Dios. Al final es un juego simplón, porque es un juego simplones, pero con toda la puta licencia oficial de toda Correcto. la saga. Entonces, y exprimiendo la saco que para algo la que para algo la has pagado efectivamente para mí lo que no tiene sentido es darle una millonada a Crystal Dynamics para que haga un juego de los Vengadores y no gastarse un poco sí, más en tener la puta licencia de las caras y de la banda sonora estoy de acuerdo ¿Sí? pero ese juego no le salvaba no le salvaba ni Cristo pero Cristo si, Benito, si le metes ¿no? si le metes eso yo creo que algo rascarra, a rascarra. no hubiera rascado igual o sea exactamente bueno. igual o sea, teammate y Timotei, ridículo. Las dos cosas. No pues eh, con Dios. El Señor de los Anillos, pues igual. O sea, ahora mismo hay medios, hay géneros, hay mecánicas. Tienes para hacer para lo elegir, que quieras. Eh. Efectivamente, puedes hacer un juego de hostias, puedes hacer lo que quieras, tío. O como Mordor, con la hostia, la, Además, la, la, la el, el, cómo, el cómo se vendan las cosas es muy curioso, ¿no? Porque fijaos cómo en el último programa comentábamos lo del Escuadrón Suicida y cómo sí. el hecho de poner todo el tema de microtransacciones, loot y tal, como que mucha gente se está echando atrás. Pero solo por eso, ¿no, Galleta? Eh, no, 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 que no, pero. pero es, que quiero, es que quiero hablar de eso, porque después, por ejemplo, en Home. Ah, vale. No han tocado nada de tema de DLC ni expansiones, ni han tocado nada de microtransacciones, y son las son los fans los que después de comprar el juego y estar como locos, están pidiendo ellos los DLC y están diciendo, tío, dame un DLC de Quidditch, dame un DLC de tal, que lo pago, pago lo que haga falta. Entonces, si fueran inteligentes, deberían hacer eso, deberían hacer un juego, como tú dices, notable, sin entrar en malas praxis es. de, de los últimos años de la industria de los videojuegos, y es que después la gente te lo va a pedir, porque a la gente le mola y te van a decir, no, pero es que ahora te voy a pedir yo el el Battle royal del señor de los anillos, te lo voy a pedir yo. Por favor, ámelo, ¿sabes? Sí, entonces... yo opino, opino totalmente igual que el galleta. O sea, ahí si es que es así, primero hace un buen juego. Si es que esto es tan sencillo como hacer un buen juego, evidentemente, un buen juego te asegura ventas, no en absoluto. Un buen juego con una buena licencia te seguramente sí, de toda la vida, eso es, eso es pero de toda eso lo saben los claro. chinos de toda claro. la vida. Se van a forrar, no, no, no. van a tener buena prensa y entonces ya pues... los chinos a lo mejor no. <laughs> Justamente. Hostia, qué rancio es eso. ¿eh? Sí, tío, sí. los son chinos, chinos. Y, por eso, y por eso hacen el bulón ese, tío. Bulón. El bulón. El Buzón. Buzón. En fin, que... Oye, ¿cuánto zumo lleva ya, galleta, tío? Estoy con este, pero estoy degustando... Porque no me traigo muchas cosas. Entonces... Pero es ese, tío, es, ese, es ese infantil. Es que... que... gran tío, reserva. Esto es diminuto, pero... A veces más, lento, más lentamente que yo. Y ya te decir yo bebo lentísimo y como lentísimo, pero siempre la, la, las mujeres me han dicho que eso es buena señal. Pero vamos, no, no quiero entrar en, en. No quieres entrar bueno, en mi historia. ¿no? Perdón, pero... Da igual, da igual. Qué, 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 qué repulsión me, me causa ese <laughs> comentario. Bueno. Le, 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 ¿Cómo lo ha entrado el. El, oso, ¿eh? <laughs> el siroco lo ha entrado el siroco? Es que además, me estoy, ¿sabes lo peor de todo? que me estoy imaginando a tu chica que debe estar a un metro de ti o a dos metros, debe estar mirando desde este tío, es retrasado mental. Pero bueno, que aparte, No solo por eso, pero es un argumento más para pensar que es medio tonto. Mi, 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 mi marido es medio tonto. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo hombre, sabe. que no. Que hay que tener sí, un poquito sí. de humor y ya está. Correcto. Y ya, ya por terminar, voy a meter mi cuña, ya que no está real Sul River, yo creo que se cae. Entre otras cosas, porque hicieron la encuesta que yo rellené gustosamente, con pelos de señales. quedaron cuatro, ¿no? Como, sí, las, que, que... como las que rellenó la, yo de la las cuatro la eran mías. Dieta, ¿sí? o sea, de mi parte iban cuatro, por lo menos. Luego ya el resto no sé lo que Lo que hizo, o lo que no hizo. Pero afuera, yo apuesto puesto por Sul River. Lo que pasa es que no sé si ha puesto. A ver, si, si regresa a Sul River, yo creo que es un juego. No tengo un triple A, pero que es un juego decente. No que me hagan una mierda 2,5D ahí, sí, pero mira, parece, no, no. Empieza un juego decente, no me hagas una puta mierda. Yo imagino que no un rollo un poco así, Witcher. Pero más oscurete, claro, y como más... Pues que haces eso y más... eso es demasiado ambicioso. Eso así, Hombre, viene, ya. pero Pero es que si, si no haces eso ahora, tío, ¿qué haces? Un Tomb Raider. Bueno. Un Tomb Rider actual. Sí, o sea, es claro. un top Rider O sea, mundo semiabierto, quiero decir. Un mundo semiabierto, yeah. ping, pan, con contenido, con un... y ya está, tío. Si es que es así. Haces un buen guión. O sea, que además esa gente, otra cosa, ¿no? Pero normalmente suele tener buenos guiones. Joder, ya está. Ese sí, y ya he puesto sí. por... que se me había olvidado por Darksiders. Saga que a mí me gusta mucho, no la conoce ni Dios. Es, es nicho, porque las cosas como son, pero a mí, yo no sé, yo, yo la veo regresando también. Lo que pasa es que, claro, como han dicho AAA, está claro que no es AAA y su River, yo creo ojalá le traten como AAA, pero tampoco, siendo honesto. Entonces, bueno. Pero en fin, hago... el del de, el de vídeo está intentando hacerse uno de los niveles facilitos. Que sí, tenía este, sí. juego. O sea, este juego era, yo... era un era un infierno. Infernal, que no, Lázaro, tío. yo igual que te digo, joder, más difíciles son las mierdas que juegas tú, tío. ¿Qué dices? Pero son difíciles sí? de, de, de dar hostias y de insistir. Pero claro, pero es que cada uno, modo? cada juego es difícil a su, a su modo. Entonces, pues bueno, a lo mejor a ti sí. se te dan mejor unas cosas y te, te infravaloras. O sea, lo que te hace es, que es difícil. <laughs> ¿Qué acabarte qué es el Soul Bale, o sea, tienes el cielo ganado de acabarte esa auténtica basura que encima era jodida. Pues, tío, créetelo, qué... Lázaro, clételo, coño. Joder. Venga, vale. ¿Algo más que apuntar de esto no, no? Vamos con los gameplays, ¿no? Ah, eh, dicho, si me la suya, si me la, suda, eh, si, me la suda. si lo que quieres pegar. Eh. Rapidito, digo si si el tiempo. Venga, venga <laughs> lo tenemos ya. Claro, vamos, en fin, chavales. ¿Cuánto llevamos ya de, de programa? ¿Una hora? Yo me quiero a mi casa, Hora ¿no? y media ya, ¿no? Hora y media. Oh, algo menos. La galleta ahí debe estar cansada. No, no, viaje, pero vamos a un ritmo de. No, estoy, estoy. Es que hoy me he despertado a las 5 de la mañana, tío. Para... Vamos ya. Que eso. ¿Pero qué ha vuelto para. hoy de Venecia? Sí, sí, sí. Chaval. Y aquí estoy cumpliendo, tío, y me Ya tienes su medalla. Y... Lo ha, la, ha, tirado el, ya te, ha tirado la mosca y ¿eh? así picábamos como 27 veces. Ya al final se ha acabado picando. Sí, ya tienes su medalla. Cuidado, que se está abriendo otro zumo, no te digo nada. Un, no, es un, DanaCol, un poquito para DanaCol. Un... Claro. ¿Sí? Es DanaCol o es, es, es cacacol, ¿no? Eso no es de A ver, es que no enfoca esto. No, es, lo que es, me pasa a mí, es lo que me pasa a mí en, en los camerinos, que dan alcohol. Digo. <laughs> Mira, ¡Oh, a Colder, la... la... bueno. Me muero yo solo. Es que soy ¿Es, ¿es, es bueno, ¿eh, Lazarín? La verdad. Hombre, me ha por gustado. supuesto. Sí, si alguno, sí, alguno bueno tenía que salir, joder. Pues sí, algo... intentarlo intentarlo. <laughs> Fiquerosa por intentarlo, así A ¿no? ver. Oye, vamos con los grandes gameplays, ¿no? Que he seleccionado. Como por ejemplo, pasa que me ha fallado Ureal. Este era más por Ureal, pero bueno. Layers of Fear. Este, evidentemente, no va para ti, Lázaro, pero voy a empezar por ti. Que este, <laughs> que este te encanta. Lace of Fear. Este yo, ni con los ojos cerrados te lo pone, ¿no? Este... No, tío. Además, es, no. Eh, a mí me encanta, además, lo, el, los trailers estos en los que te van a enseñar algo, pero no hay juego. O sea, hay, hay... mira, oh, qué miedo. No sé de qué va. No sé qué es. O sea, se supone que si ya jugaba al original, pues sabes es. cómo funciona. Pero hostia. O sea, para mí esto no. A mí no me dice nada. No, no sé ya, si. Tío. Tú eres o de, o de gameplay brutal o de logo. Eres o de un logo y a tomar y a por culo. Hombre, pero un logo, un logo de algo que tenga muchas ganas de ver. Un, logo, un logo chulo, es un que botón guapo. Si, de de si puede ser de Sony, mejor. No, joder, Exacto. pero siempre sacáis eso de contexto. Es como... Pues claro, 20 si años. No me conoces, ¿o qué? Bueno, sí, eso pues, es verdad. Yo claro. llevo 20 años deseando que salga Final Fantasy VII Remake y me dicen... Pues, pues me flipa, claro. Pero si me, de repente, imagínate, Layers of Fear hago yo... Pues vale. O sea, es que me la suda esto. Mira, ahí tienes de... el loguito. Mira, Ahí lo mira, tienes. Que... ¿eh? Mira, uh, maravilla. Pues está muy bien Ay, este juego, poca broma. Yo lo no he jugado, no sé si a vosotros lo habéis jugado. Pero yo, yo, yo lo he jugado, pero no me lo he acabado. No sé por qué. Se me cruzó algo, porque me estaba, lo más triste es que me estaba gustando y no sé, me cruzó otra cosa y no le juego. Pero estaba yo bien. No ¿eh? soy, o sea, a mí me molan los juegos de miedo, pero al final no los juego porque no me apetece pasarlo mal, ¿sabes? Pero, pero juego uno o dos al año porque, porque sí que me me llama la atención. Y este de verdad, este es un muy buen juego de miedo. Es verdad que no va a llamar la atención tanto ahora como en su momento, porque ya tiene unos años. Eh, PT estaba fresquito y este tipo de puzzles así ambientales pues molaban mucho. O sea, pero rollo, ya es, eso... ¿Es primera persona de esas cosas? Eso es. A mí es, prende al día porque yo no, o sea, no lo voy a jugar sí. en la puta vida porque o sea, me cago de miedo, también te digo. La historia gira en torno a un artista que se volvió loco y mató a su familia. Y entonces Ajá. tú estás en la mansión del artista y todo tiene mucho que ver con los cuadros, con cuadros que atraviesan, pues lo que ves en el cuadro lo atraviesa. Tal. Y ese tipo de juegos y ese tipo de, de, de efectos están muy currados y molan mucho. ¿Qué pasa? Pues eso, que este juego lo mismo salió hace yo que sé, siete años. Entonces siete ocho años, yo creo. Sí, ¿no? entonces pues sí. ahora, a no ser que técnicamente le hayan dado un buen giro y que haya. Que tiene pinta. Sus... Te, te... Que tiene pinta. ¿verdad? Eh... Yo creo que ya estamos en. en... <laughs> Ya estamos de nuevo en el ejemplo que puse yo de ahora todo con el Real Engine, 5, Unreal Engine 5, precioso, correcto. y nos lo van a colar varias veces. Además, Aquí, en este no hay NPCs este no lo apenas. Lo o sea, no, sí, claro. O sea, en este, si le meten un poco de Bridgie y Ray Tracing, yo creo que sí que, que molaría. Ver, pero, pero este juego, de verdad, quien le mole los juegos de, de terror y tal en primera persona y no lo haya jugado, lo recomiendo mucho. Después tiene una segunda parte que transcurre en un barco y en vez de jugar con el tema. De la pintura juega con el tema de cinematográfico. O sea, todo con un director de cine, antigüedad. Y, y ese no me lo analicé y me gustó mucho menos. O sea, se notaba que lo que querían era exprimir un poco el éxito que tuvieron con este, pero era bastante menos inspirado. ¿Cómo pero este Bloomberg está, Team más... exprimiendo? Hombre, no. <laughs> pero esto es Bloomberg. Esto, esto son, esto son Lomber, los de los sí, Bloomberg. Lomber, lo Lomber, de, es de la noticia. De, ¿no? de, eso, la noticia de economía. Correcto. Claro. Sí. Esto es como el embracer, estos todos están en la misma. Claro, todo no, lo mismo. Es un embracer, si tengo frío. Oh, Le dan la mano y te cogen el, bracer, el Embracer <laughs> 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 El <Es que> Encima <laughs> se sincronizan, porque <laughs> asco me... <laughs> Sabía que eso te iba a... Gustar. Sí, es que somos muy tontos, tío. Somos <risa> muy <risa> tontos. <risa> no, <risa> el embracer <laughs> <laughs> digital, o dicen por aquí. <laughs> que se acaben las frases, tío. Mmm, asquerosas, tío. Buah, pero los chiselados lo me faltaba, tío Ah, de, de, lo que hice que este juego en PSVR 2. Eh, pues sí. Ya, es que en PSVR2 cualquier cosa es buena. O sea, sinceramente. Ala, es que hasta, hasta como es el por tío juego. que la ha probado. Como es el que la ha probado de España, la ha probado él y cuatro más. <laughs> sí. Estoy sacando pecho, sí, pero bueno. A ver, este va para ti. Eh, galleta. A ver, y un total poco más enséñamelo, que no lo he visto todavía. Ah, no lo he visto todavía. Pues como no de. Estoy, sí, voy a hacer tío. un poco de tiempo, a ver si va Yo rápido sí. ahí. ahí Pero es que me he venido que... hoy de Venecia, por si no te lo he comentado, tío, que no he tenido mucho tiempo a ver el guión. Pero ha venido, ha venido en góndola, el hijo puto de Remando, sí. A ver, en me en voy fin. a poner esto mm, en grande. Sí, lo que, Islet, veo, que bien, Es un Metroidvania con gráficos galletiles. Es decir, colorcito, jijí, con un personaje. Un personaje ridículo, al menos desde mi puta de vista. Y ese tipo de cosas. O sea, un, un, lo que es viene evidente. es un juego, un juego genérico para la inmensa mayoría de la gente que al galleta le molará bastante, yo creo. A no? primera vista genérico, pero el subtexto, el subtexto. Pero cuidado, sí, el se subtexto, está esto, tardando. Es eh. sí, una horita y media, sí. gente, no a me la bronca. A mí sí me... O sea, claro, pero es que hemos visto poquito, ¿no? Pero Metroidvania, gráfico bonito. Eh, mira, bonito, dice los, esto, bosses, abrirlo, los bosses ahí con, con los puñales volando. Hombre, lo veo un poco... Imitaciones sí, de calamares de, Mario, de, de Super Mario, pero en, en sí tierra. Sí que lo veo un poco basicote el arte, bien. eh. artísticamente, cuanto más lo veo... Pero, menos cabrón, me... que estaba jugando al Vampire... Poyas, ¿sí? <laughs> <Claro>, te... Eso <laughs> Es la quinta esencia, me, art ver. Artísticamente me parece bonito, eso es muy original. Claro, es que, es que es lo estoy viendo sí. muy pequeño, ¿eh? también puede que se influya, lo no lo estoy viendo a tope, pero Madre bueno. Inglés. Te has quedado con el nombre, ¿no, Lázaro? Este está también de tu, sí. tu wishlist. Ahí está. Esto sí, sí, lo voy a poner ahora mismo. Mira, así en la wish. <laughs> lo voy a apuntar aquí. Ahí está. Me encanta. Ahí está. El nombre no me gusta, ¿eh? También Bien, ahora, que has dicho, ahora que has dicho lo de Metroidvania, antes de, de seguir avanzando. No digas eh, más esta palabra que me. Ya, ya, pero, pero no habéis no, visto, vale. no hay visto el, la publi que hay de Metroid Prime que alguien, no, no voy a decir quién. Eh, la frase, o sea, la típica, los, los acoleides, ¿no? sí, las accolades, frases okay. de, de las reviews, hay un medio que dice ¿Sí? el mejor Metroidvania 3D. O sea, que es un puto Metroid. ¿Cómo que Metroidvania? Eso es de equipo pequeño, Eso es lamentable. <laughs> o sea, tú imagínate que sacas Street Fighter 6 y dices el mejor juego tipo Street Fighter de la historia. ¿Sabes? No, esto no, es serio. Es no, y metes a eso? Bania. Es que metes al Castlevania. Es, es que me recatea. Porque el Bania ese lo metieron a partir de Symphony. De... Es que me no han claro. que manda huevos. O sea, que... Es, que, es que se saltaron unas cuantas generaciones. Desde los 8 bits a los 32, y le metes el Bania ese de, de cuña. Pero, ¿qué me estás contando? O sea, a mí me encanta es? porque yo lo digo todo el día. Y, y tanto Metroid como Castlevania los he tocado poquito. Pero lo de. O nada. lo de lo digo. <laughs> Lo tengo, pero vamos, la señora de la cruz. ¿no? O sea, Qué asco, tío, es que es, es una cosa, tío. En fin. Que islets a mí me parece genérico. Genérico, genérico Bania, eso te lo compro. Genérico Bania número genéricovania, 37. Me 37. Eh, no me interesa no me mínimo. No me ha enamorado, mil. no me ha enamorado. ¿eh? Eh, nada, pero... o sea, como mirar ahí, no sé, como... No más. He visto el tráiler como una vaca que mira el tren ahí pasar ahí. Que viene a ser carne rellenate de Game Pass. Totalmente. no lo digo. Ojo, no lo digo con más Los lo de, indies de... del Game Pass, ojito, los indies suelen ser. Los hay, los hay muy buenos y los hay rellenate. Pues hay de todo. Hay un Tunic, por ejemplo, muy bien y otros que no le importan absolutamente a nadie. Survivor, el Survivor está. Oye, ojo que, que Wolong se ha estrenado en el Game Pass de ¿eh? ¡Hombre! Correcto, ya, a que ya no te parece tan feo el... <laughs> el Game Pass. Sería sí, igual si sí, yo me lo iba a comprar igual. Sí. Eso, bien, bien. De lo Decían no, los desarrolladores que estaban muy contentos Porque así como que iban a tener más peña En los servidores online Claro. Que, no, no, te lo juro, te puedo buscar la no noticia de, Y lo de que el Game Pass No, no canibaliza las ventas de juegos el otro día lo hablamos 90, eso. 96% Playstation 4, Playstation 5 4% Series X, Series S 4% pero Te olvidando de toda la gente que estamos en PC Toda la gente que estamos en PC Claro dando. Si a sí. ver, ah, Lázaro, es que sí que es cierto lo, Phil Spencer a... lo reconoció, lógicamente Hombre, lo decir, Está, es que está bien. los datos ahí, claro Pero bueno, es lo, que, es lo que hay Que ya el último, este ya es, de, este ya es para mí Este ya es de, de nota <laughs> El chat control, quita esa puta mierda ya, Por favor <laughs> <laughs> lo había leído también estamos llorando sangre ya de ver la puta piece, pues ya verás, con los ojos gigantes pues ya verás este, que no sé ni cómo se pronuncia de Taumaturge o algo así que este, este, como lo, este no me tiempo a verlo, tío pues es una cosa muy loca, o sea, es, es ya es ya tremendo, es un, <laughs> ¿Qué es, es un teóricamente, te digo teóricamente porque en el trailer no se ve una puta mierda, <laughs> lógicamente es un RPG combates por turnos pero súper oscuro, que mezcla como decirlo, algo tipo eh, futuristilla con estética oscura, con Muy monstruos tristilla. y bichejos y tal, tiene una pinta regular, pero a mí me llama la atención porque no se ve una mierda. Y como a lo mejor salen vampiros, pues a lo mejor medio compro. Pero por lo demás <laughs> tiene un aspecto que es lo que estás viendo. O sea, un poco, pues es que lo, un poco, los, un poco escoria. coria. Estrategia por turnos como si es para jugar a las canicas. Combate, combates. O sea... Es RPG, no estrategia. Ah, es RPG. RPG, RPG. Vale, vale, vale. vale. No RTS. <laughs> Yo creí que era que habías dicho. Bueno, lo cambia había, todo, había ¿eh? entendido, había, lo cambia absolutamente lo cambia todo, todo, efectivamente. ¿eh? Sí, sí, además con los enamorados de Midnight Suns. Sí, sí, sí. La, la, la sombra, que como dice mi primo Jaime, le han cortado las cuerdas a, a, un, a una marioneta, tío, sí, pero mola como... es como, como la, las últimas películas de Steven Seagal, que ponían sus sombras, como ya no podía luchar, porque estaba gordo como una, como una pera, ponían solo las sombras ahí tal, pues lo todo lo mismo. En lombrosa, ahí. Lombrosa ahí. Lombrosa las encontré. Las me lo encontré de frente en un E3, tío. Pero de frente y era el E3. A Steven claro. Seagal. Sí, sí. Me tuve que cambiar de acera. O sea, no podía yo, yo, pasar yo, nadie por ahí. Yo le admiro a Steven Seagal. Es de mis actores favoritos, De verdad. Bueno. Yo me he reído con ese... Lo que, bueno, lo que no sabe... Es sus actores favoritos, gente. Tiene sí, un, una no cantidad de nadie. matices. Tiene un... un... Es así. Sí, eso. Es, así. <laughs> es así. No me reí. Lo mismo ahí, de... de un tío tal que... Vamos, sí. Siempre lo mismo. Era... A piña fijo. Esto para adelante. Esto de hecho, también adelante. tenía Hay como que era esto, el estacas. ¿Cuál era, cuál era, era la, de, la del barco y la de la, la rubia que sale de la tarta? Alerta máxima, ¿no? Alerta máxima. Y sí, esa y es la 1 y la 2. Esa es buenísima, la, la, la hombre. La uno es la del tren. O sea, esa la fui mal, yo ahora. a ver al cine. Eso es una maravilla. Pero vamos. Es tremendo que, eso. Que al final le clava un machete en el cráneo, pero como aquí encima, ¿no? Al malo. Le <laughs> hace ¡pum, pum, rosco, ¿eh? Y se lleva ahí. <laughs> lleva, en la, en la cabeza con asa, tío. Ahí para, para llevársela a cualquier lado. Astorazo. Una maravilla. ya ahí compro. Pero bueno, al margen de, de Taumatuch sé creo que se llama así. ¿Qué te parece, Lazari <laughs> Basura fresca, ¿no? <laughs> Una puta Esto, tío, me jode. O sea, es como, tío, Ubi, estás haciendo las cosas mal. Tal cual, o sea, que le, que le den por culo A esta gente, o sea, que Ubi siga haciendo Cosas si los demás van a hacer esto Que sigan haciendo Assassin's Creed todo el día Hombre, no me importa, para sacar esta Puta mierda, prefiero jugar a, 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 a otras putas mierdas Que ya que ya les tengo cariño Y no, no sé, esto Y has hecho es ahí sí. la señal de la cruz en, en, en los huevos grande, tío. <laughs> A ver, galleta oh, no. ¿Compras no algo o bueno. nada? Pero has es que no es malo el juego, seguramente, es malo el tráiler. El trailer, aquí... no, Claro, si es malo el tráiler, el juego va a ser la hostia también, seguro. Pero que no se, no se ve nada, no sé no ni lo que. Tú me has dicho, has dicho sí. estrategia, no, pero después te pero hay, has dicho que... RPG por turno. He has liado RPG, a Lazaro, bueno, RTS, se solo. He Al final ha visto, ha dicho <laughs> un trailer vampiro las dos últimas semanas. Y lo ha puesto. ¿eh? O sea, lo que ni tan siquiera son vampiros, ojalá. <laughs> Porque ahí tendría un pasaje ni eso, tío. Es una cosa... No sé ni, <laughs> ni de lo que va realmente. RPG por turnos y ya está. Futurista, oscuro, ya está. Pues ya está, se mete. Me diciendo Carlos Arranz. Dice, esto es un teaser y nada más, criticones. Pues claro, coño. Habrá que sacar ahí de donde no hay. Hostia, habrá que quejarse de algo. Esto, Correcto. Esto ¿sí? sí, es rojo. Lo, la historia sí, es quejarse. Eso es lo, eso es lo principal. <laughs> y ya está, pero bueno. Que, que hasta aquí, ¿no? Hasta aquí el bloque de actualidad era bajo el solomillo... sí se ahí. lo medio complicate. Que se me ha olvidado, fíjate, se me ha olvidado preguntar a Control, como que es el único que sabe lo que ponemos todos, a ver cómo está la cosa de, del niputeísmo habitual. Pero bueno, vamos a empezar con el, con el galleta te He hablado con él y me ha dicho que muy bien. Pues muy bien, ¿quién? Aguantándose yo, la bien. risa. Ahí. Muy bien, que yo muy bien. <laughs> sí, no, pues he dicho, tú, te has eh? llegado y me he equivocado de dirección, después se lo he mandado bien y me ha dicho, ah, no, pues mira, pasé tú. No sé, como que. quieres, al final, mira, ¿eh? A mí me ha animado. Acabé en 5 y terminé en 6, ¿sabes? Como que subí un poquito. No, pero al final, ¿has llegado a los 10 a los o has sido demasiado, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, es verdad, que estás con los 10 y ya está, ¿no? Estoy con los 10, que bueno, de hecho, hay. Un par de trampes y te quita uno, pero en fin, 10. Al final hemos llegado a los 10. Has cogido de mi centro. lista, has hecho un filtrate, has cambiado cuatro de <laughs> él y la has puesto en la tuya, ¿no? Muy bien. Exactamente. <laughs> lo que viene a ser un top reversible, pero diferente, ¿no? Eso. Reversible con otro meaning. Muy bien. He tenido que tirar un poco de, de falda camilla, un poco de, de lo que he podido, pero bueno. Joder, muy bien. Da igual, ¿eh? Porque eh... aquí estamos todos igual, yo creo. Bueno, en claro, Sergio sí, no, creo voy que voy. es un crack. Joder, tío Es que soy, yo es que flipo con vosotros. Que Que no o sea, que Sí que es verdad que a mí es que a mí lo que me jode es que me me gustaría tener un mes para pensar en esto porque. Pues porque no tienes que hacer cosas guays. yo soy un tío ocurrente pero soy idiota y hay veces que no se me ocurren las cosas porque soy Oye, tío. ¿Por Porque os pone aquí es que en el chat este me han a puesto ver. pin el gilipollas del control tío por aquí. Jado que en rojo el sálvame de no sé qué. Tío, pero qué? y me está molestando. Coño, es que da un poquito. <laughs> Me está, molestando. me está molestando esta mierda y no la puedo quitar, coño. Quiero quitar Ay, esta madre mierda. Mía. Venga, ahí. banealo, eh, banealo. ¡Poder! Eh, el... Saca reguió. a Regi. Sí, ya está, con el, con el tiempo llevamos una hora y cuarenta. Vamos en tiempo, no. vamos como motos. Es el primer ¿soy? canal que se autobanea? <laughs> Eso sería precioso. <laughs> este... este es capaz, ¿eh? Venga. Control es capaz de lo, de lo peor y de lo mucho peor. En fin. Eh... Venga, vamos a arrancar. Sí, arranca. Primero, okay. galleta Luego me da igual, así que como vea, Gallega, dale. De Gallega. Venga, os va a gustar mucho y. Voy a hacer un disclaimer, voy a hacer un disclaimer como. disclaimer. Un disclaimer. Eh, yo, tened en cuenta, sobre todo se lo digo al chat porque vosotros ya sabéis de mis deficiencias. Chat, eh, eh, yo era muy pequeño, era muy pequeño. Mis padres hasta la Play 1, pues tuve una Game Boy una Master System, pero que no me compraban juegos, o sea. Yo era muy pequeño, ¿vale? Entonces, yo pues, de lo que tiraba del vecino, de la vecina y de poco más, ¿sabes? Entonces, no. De la vecina, claro. dice. Un poco en fin. lo que hay. No, es que, claro, esta gente, pues sí, había una edición japonesa de un Valetel. No, pero, o sea, voy a ir un poquito más al toque. Al, a lo básico, ¿no? Claro, como si sí, tuviera, es... es que me jode porque lo dice como si tuviera 23 años, o Aquí sea, sí, sí Lázaro? Tengo 23 años, esta gente. No, hombre, acá. pero yo vosotros sabéis es que, me... que yo soy muy graphic. Horror, yo, yo juego solo a lo último. Sí, sí, Entonces sí. yo pues no sí, sí, he sí, hecho sí. revisión de los 8.000, los 16. Pues tengo que estar lo que tengo que estar, al survivor y a los datos y a mis cosas. <laughs> Qué asco, pero tío. bueno, después de este disclaimer, ¿Sí? graphic, Lamentable. Horror, dice, es graphic Horror. Graphic Hore. <Es> graphic Horror. <laughs> <Es> graphic horror. <laughs> En el número 10, y, y, pero aún así, con las trampas y tal. Que... Acaba ya por Dios! Empiezo, empiezo, sí. En el, <laughs> en el número 10. Venga ahí. Aladín. Al con dos Ds. Que me he quedado hoy flipado porque yo en Andalucía lo ponía siempre con uno. Mira que estaba haciendo la gracia de Aladín. Al y digo, usted no. gilipollas, te lo juro, no. ¿eh? <laughs> Yo, ¿qué? ¿Madre Yo lo he ¿Qué? dicho como ¿Qué? si en vez de dos D estuviera dos L's. ¿A ¿A que es al ladín, La, al ladín que es que me cuesta. <laughs> es que ni, madre, Iba a decir disléxico, pero es que no, es que ni... No, Yo no, pensaba ni era. que era con una D, pero claro, no encontraba claro. ni medio trailer y digo, hombre, el juego claro. tampoco es tan antiguo. Estás en puesta Madre ta... vale, mía, vale, me callado. En fin. El o sea, mercado que esto está basado en algo de Disney, ¿no? O ni tan siquiera. No va, hombre, ¿verdad? la película me la vi, pero no sabía que, o sea, como no la pronunciaban a latín, ¿sabes? Pues yo qué sé. Pues, Ponías al, al ladín, que Yo lo escribía normales. con una d y con tilde, en la I, coño, españolizando. <laughs> Muy bien. Al no. con tilde. Claro. Bueno, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué escenario? Pues, ¿qué, qué es, mercado qué es de Agrava. Eh, ¿Por qué? No, primero pillado, ¿no? Porque, no, porque yo no, por era muy pequeñín y no solía pasar de los primeros niveles de esto. Casi todos van a si ser no primeros niveles. Si no es capaz de pasar del primer nivel en este juego, ya no. es. Tienes aparte de pequeñín era retrasado. Cabrón. Pero mira, mira, era ya, manco. Se, eh, ha sido su broma favorita del día, gente. Como me ha llamado retrasados. <laughs> un juego muy fácil. Ya lo ha muerto, Míralo, míralo. <laughs> la hostia, <laughs> tío Se ríe fuera de plano no, no, no. Me, me, me pasé el primer nivel, también os digo, jugando en casa del vecino, mientras el vecino me intentaba quitar el mando, a veces me daba uno cuando no dice, me la leyenda, ¿no? el mando. me pasé el primer nivel como si hubiera sido la polla claro, a, a veces, pobre, pero cosa, pero, además, no hit, y, y además después no me he he daba cuenta de que, de que mi vecino en realidad me había pasado un mando que no estaba enchufado y que seguía <laughs> jugando, bueno, fui lo, lo de, típico. José, la, de, la del el colega del, del cole, que nos que llevaba varios así de clase a jugar al, al 6128, al CPC y se ponía a jugar él y era un poco tragaldabas. Y estaba así con un trozo de tocino de, de jamón serrano, tío. Estaba así chupándolo y jugando, tío. Estaba qué asco, así. Tío. brillante, tía, qué asco, tío. tío. Quería jugar, quería jugar. ¿Queréis jugar? ¿Queréis jugar? Ahora el sangua, eso iba, el, los botones de Iván que te Era sangua, era. Qué asco, macho. Que vaya ese lázaro Sí, tío. Bueno, para hacerse mirar de ¿eh? clase en el colegio. Ah, bueno, eso es otra cosa. Claro, claro. Por Tengo resumir, por, ¿por qué he metido claro. este? ¿Por qué metido este? Porque tenías Porque... que poner 10. Si lo tenemos. Exactamente. Claro. Sí. Y, es, y es el último del que me he acordado. <laughs> Pero es verdad que, que, para al menos, una visión de un niño pequeño te transportaba totalmente a la película también ayudado de las animaciones de tal que eran muy bestias para la época yo jugaba la versión de super que creo que es la buena no quiero tampoco aquí a... no sé si había un yo poder también poder... Yo me contigo, suena que había algo de polémica hostia. con esto pero en fin pero la verdad es que lo flipé en su día por eso porque fue una peli que vi en un verano como 20 veces seguidas con, con un vecino y y lo flipábamos nos la sabíamos de memoria y y el juego eso me transportó totalmente este primer nivel. Después he visto que hay algunos pues, que son un poquito más, ¿no? Que como el 50% de la gente no superaba la quita pantalla, pues ya se, se, se iban dejando un poco y no las hacían tan detallados. Pero este de 10, muy guay. Es que eso me... Sin comentarios, Lázaro. Tú... Incontestable. Muérdete la... la lengua y tú y no, Está bien, está bien. Eh, Siguiente. Madre mía. A ver, yo, yo tengo que decir que está bien porque yo hay muchos que he metido así como de primer, primer impulso que ha entrado eso, ¿eh? No, no son los mejores, son los que me. Los que me... Los que, los que... Claro. A lo que llega, ¿no? No me, que... no me, eso me eso he querido es. poner tampoco académico, da, yo, por lo que yo sentía en ese pues momento. Yo eh, lo he, hecho en, he de decir que le reconozco el he hecho el tope en 15 minutos máximo. Ya o sea, está, no, no ¿sí? pues venga, es que eres muy listo, ¿no? Viven no, tío, es que este es, tío, es que <laughs> ultra fácil. O sea, este es súper. Sí, que sí, lo que pasa sí es que seguro que los mejores no se me han ocurrido. Otra cosa que estoy de acuerdo, no, pero es ultra fácil este, tío. En fin, a ver, Galleta, segundo. Segundo, me, me, me vais a decir, es, es raro o tal, pero, pero entendedme. El Tetris. ¿Cómo? Vale. ¿Por qué? Porque realmente el, el, el mapeado lo hacías tú, gente. O sea, me parece. Claro, el nivel, el nivel. Ellos te daban la fichita claro, y tú tío, te lo componías, Te pones a, ¿no? te o sea, te pones a dibujar pollas ahí en el Tetris, tío. Era como un. Pero es algo súper loco si lo piensas, tío. O sea, sí, súper sí, loco es, pero ¿por porque lo estás tú, cabrón. No es, no es procedural, no, no vamos a hablar de procedural todavía, ¿vale? Si no Madre mía, tío. Pero... Es, que, en, en, bueno. es que en el chat pone Tetrisvania. <laughs> un Tetrisvania, exactamente. Hostia, también me gusta ese bueno, termo. Ah, qué maravilla, Ay, tío! qué bueno es eso, tío. Pero Ay, eso, ¿no? Y, y dije, o sea, tenía que apuntado, para acordarme, ¿no? Pues un poco la iniciación del concepto Hazlo tú, ¿no? Que tanto le gusta a Sergio. Claro. Ellos te dan las fichas y tú te montas los niveles. Incluso claro. había niveles que ya empezaban con un pequeño caos de fichas, ¿no? Y tú colaborabas con el desarrollador de videojuegos ruso a, a distancia y de manera anacrónica montando tu propio nivel sobre sobre Ese coleguita, ¿no? El coleguita... Está bien, vale, está, no, no. bien. Hoy, está bien. Como idea de hoy está bien. Hazlo tú, hazlo tú. Yo no decía. ninguno, pero está bien, está bien. Como decía meterada, ¿eh? Madre eh, mía. Bien. Joder, eh, el notario. Muy bien. Top 8. Dice. Tócatelo, Venga, ¿no? verás. Top 8. A ver, eh, top 8 Street como Fighter 2. Estri... Fighter... <laughs> top 8. Top 8. <laughs> Street Fighter 2. El nivel de bonus del coche. Gracias. Eh... ¡Qué rancio! <risa> <risa> <La tenua>. era, <laughs> era, era, estaba guapo porque era de las cosas que sí podía pasarme, ¿sabes? Porque como no te daba, el coche no te devolvía las tollinas. O sea, tú oh, te enfrentabas puto, contra ti golpeando, Haciendo lo mismo con el armario, tío. Haciéndolo añito. <laughs> <laughs> sí, es prácticamente <laughs> yo y el armario. Por... <laughs> Saltando así menos... trozos, tío, de madera exactamente Madre y al Lía. final pues, eso 400 puntos los nudillos pelados pero, pero en, la, en las manos sí. efectivamente 400 puntos en las manos me parece ¿De me, me parece un nivel de bonus ya también está aquí el de los barriles pero no 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 ponga control no pongas el de los barriles porque no tiene nada que ver también Hay es verdad que, que, que este llegó un poco tarde porque final fight ya lo tenía correcto y este y de oh, hecho el, el coche igual, igual. <laughs> creo que es el mismo sprite igual. vamos <laughs> Igual, pero eso, bueno, se, me oh, eso, eso se, se me escapó, eso una... Pero, pero está, bien, está bien, está bien, está Nos bien. Os agradezco sí. la puntualización. Pero bueno, a mí no, aquí no, estamos mí no con el, está bien, porque con está, el está el haciendo primero. un poco de trampage que yo no he querido, pero bueno, he dejado manga <ríe> ancha <ríe> para que <laughs> cada uno haga lo que quiera. Esto es un poco trampage por tema recreativa. O sea, a ver. Yo solo he metido uno y porque lo he tenido que meter, porque luego una cosa que explico, pero es, están metiendo recreativas en. Yo he tirado de recreativas que te cagas por las bragas. Ah, toma. Claro, y... bueno, <laughs> clarísimo. Como no hay donde elegir, ¿no? En, entre Mega Drive, sí, Super, sí, Master pero, ¡Ah! recreativas en y Recreativas, ya tomar, por ejemplo. Yo tengo más recuerdos de recreativas, que lo que trabajaba no yo. Claro pero como la super no, no ha jugado nada super verdad lazarín a todo apenas pero... apenas no pero me acuerdo tenías... es lo que tiene <laughs> qué gentuza tío es que, madre mía tío Conté uno a galleta no sé qué ibas a decir de los barriles o no sé qué no no que genial que que, que el, un, un nivel bonus y eso auto auto era como una era, en fin, pues con uno mismo. Es que quería decir una cosa, pero digo, ya ¿Sí? he empleado términos sexuales una vez en el programa y solo me tienen. Esta gente solo me permite uno, gente, no, por programa. No puedo insistir en esa temática. Estoy perdidísimo. ¿Tú estás, tú, estás saltando lo que estás diciendo, Lázaro? No, que jugabas no, contigo mismo. Bueno, en fin. eso Hazlo no, contigo no, mismo. Nada. Mira, alguien sí, sí, mantuvo, sí, exactamente. No, el otro no, era no, hazlo contigo, tú no. y el otro hazlo contigo. Vale, vale. <laughs> el, una fase de de coches, tío. Tiene un problema grave, peor que sí Sí, 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 sí. Me da claro, claro. cuenta que yo en esa época casi no, no llegaba a los botones. En fin, y a lo eh, otro. Continúa. top 7. Este es page pero también quiero que cojáis un poco el ejemplo con cariño. Bien. Super Mario Odyssey ¿vale? ¿Cómo? No, no es de 8 bits y tal. Pero el homenaje al Donkey Kong en el festival New Donk City. Porque eh, eh, cuando estás en ese plano, sí que imita los, en los niveles de 8 bits. Ahí. O sea, es un homenaje, es un homenaje. Quería poner Donkey Kong, pero digo, me va a decir este que estoy haciendo referencia a los primeros programas de que o me va a decir que estoy haciendo lo fácil, pero no, eh, los 8b, el homenaje que se hizo en varios Odyssey que me parece la polla. Y mira, ahí realmente tú te mueves en un entorno y los, los, los sprites son simploncetes, en fin. Lamentable. O sea, te lo de te has dejado un cuartelillo Digo, a ver si lo arregla un poco. Absolutamente. No hay forma de. No. Y el sí, el argumento. El digo, a ver si, es, yo qué sé, tiene un, es un homenaje… un y tal. Es, a un... Basura, es vale. un homenaje a un nivel de 8 bits. No es un nivel de 8 bits. Vale. Pero es un homenaje A. Pues venga. ¿Vale? El otro <laughs> era Hazlo ah, no. contigo y este es homenaje A. ¿Vale? <laughs> 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 Hazlo con el otro, con tu vecino. <laughs> el homenaje a mis huevos que se van de viaje <laughs> Efectivamente Es que he venido okay. en fin, No sé si os lo he dicho Pero he venido En fin. el... el Top 6 Espera Que está, está el primito Ahí en el, en el Puto chale, Diciendo que Que estáis coaccionados Por mí Dice Tócate los cojones Como si hubiera que Como si necesitaran coacción Un top ah, 10 eh, Libre el brazo que no veis, que tiene así, está con una pistola así, que sale por. En realidad, el símbolo bien. de Hadoken es este, pero no es el Hadoken de Ryu, es estar esposado, gente. Cambia esto por esto. ¿Ja <laughs> dónde? vamos? Venga, va. Madre mía. Vale. <coughs> Puesto. Oh, estoy yendo a una velocidad increíble. De hecho, me estoy es, y... brutal. Es, es una cosa. En el 6 <laughs> también es que es eso. intentar... O sea, es que, en fin, he tenido que tirar un poco de lo que puedo En el 6. La casa, la mansión de Maniac Mansion. Sé que. Sé que no es un nivel en sí mismo, porque bueno, es el escenario donde Te tiene lo lugares. Lo pero quería meter una aventura gráfica, porque era realmente lo que yo, lo que me dejaba jugar en esa época, porque sí que parecía un poquito más de, de pensar y no de tal. Y mis padres eso lo veían un poquillo más tal. Y me parecía muy guay, pues eso, ¿no? De hacer un contexto en un juego que sea una casa, que es lo más. Pues aburrido, anodino de qué hay en el mundo no te está llevando a Marte no te está llevando a Nueva York, te está llevando a una casa y hacerlo súper divertido y súper chulo, ¿no? con mil recovecos mil detalles, bueno todos sabéis de Maniac Mansion, dependiendo de los personajes que te escogías, pues los puzzles se solucionan de unas maneras u otras eh, precursor del, del motor Scum, que no es lo que pensáis, es un es un motor basado en, en palabras, ¿no? Empujar, cool. tirar. Bueno, empujar y tirar. ¿qué decir? Sí, es que vengo de, vengo de Venecia desarbalado. De Pero bueno, Marian Mención, la casa. Este está bien tirado, la casa. correcto. Y me jode, porque este no me la acabé nunca. Este le probé en NES, si no recuerdo mal. Y no, no, no. Pero bueno, continúa. Bien. <laughs> eh, bien. Aquí va el Robate que te he hecho. Eh, Sergio. Porque esto gente, lo nombró porque como Sergio va sobrado, ya se puso a poner ejemplos en, en WhatsApp. En el WhatsApp se puso, ah, pues también se me ocurre este y este y este, pero no, no lo voy a poner porque me sobran. Pues, dije, pues ahí las cagado. Porque este sí lo jugué, lo disfruté, pero mi, mi torpe memoria no, no era capaz de recordarlo. Ay, que joder, Mario Kart de Super Nintendo. Ah, bien. Los niveles, en realidad cualquier nivel para mi gusto, pero bueno, eh, del battle mode, de los globitos. Los globos. Exactamente. Eh, era una pasada, porque bueno, ya incluso en ese momento el hacer un multijugador local en el que en un juego de circuitos pues rompa ¿no? la mecánica de, de crono y de ser el primero que da las tres vueltas, sino que sea enfrentarse unos con otros, tal, mover esto además en esa época, que en fin, como, como podréis estar viendo en este vídeo a 4K, pues era una absoluta mmm, delicia y una pasada. Correcto. Pues me, el modo de los lo, la... Yo, yo mm -hmm. honestamente le di mm -hmm. mucha más caña al de Nintendo 64 que a este, al, al modo batalla. Pero. Pero bueno, en casa del vecinillo. Hombre, pues, es distinto. O sea, lo que pasa es que este lo rompió y en el otro del Vecinillo, en mi caso. Hombre. Claro, <laughs> bueno. no, y bueno, el otro había niveles con diferentes alturas, que si sí, tal. O sea, era muy guay, ¿no? Pero vamos, que, que eso, el, el, el battle mode del Mario Kart. <coughs> bien, hombre, bien. Esto, era, estoy, qué difícil era, eh. Estoy deslumbrando, eh. Prácticamente. Y luego dicen que hay coacciones, que tócate los huevos con el, el primito, tío. Tócate los cojones. Tío. Yo estoy Madre. flipando porque en, mi, en, en el top 10 tengo un juego de Play 1, tío. ¡Hala, venga! Recreativa, Play 1 y el último de mi Kojima. Eh? Sido, lo he mirado, digo, ¡uh! ¡Qué bien! Nada, nada. Lo, lo, lo pasaré por encima, no, no, no lo digo, no lo digo. Preguntan de qué va el top de nuestros... Eh, claro, que... Escenarios, ¿no? De, de, escenarios alguna... de algún juego en particular. Así, claro, referido. Eh, Nuestros niveles favoritos de 8-B, 16-B. Eh, idea de Sergio. Vale. Eh, top 4. Eh, ay, lo he escrito mal en el mail. Bueno, control, pero me bueno. refería a Mad Mix Games. Al Comecocos Español. Que supongo que, bueno, la mayoría conoceréis. porque Aunque no es tan, tan famoso y popular como... el. El Pac-Manía el, el Pac Pac barato sí, para ordenadores eso es. de. Eso es. Yo este sí lo tuve en Commodore 64. O sea, en Commodore, Sí, en, es que cuando he dicho Commodore 64 se me ha venido la Nintendo a la cabeza y digo, la estoy liando. En Commodore 64. No, pero no, el el Pac-Manía Pac era el siguiente que salió, ¿no? Que era 3D o algo así. Pero este sí, este es el. Este es Mix Coco. Games. Sí, sí, sí. Games. Yo me este me nunca he sabido cómo se llamaba, sinceramente. Mad, o sea, de hecho, era Mad o sea, Mix Sí, pero, pero que, lo que no. O sea, por ahí. Que no lo. Que no lo ubico, o sea, jamás me voy a acordar de, de este juego, o sea, porque claro, de... viene algo Pac-Man, algo tal, y es que no, o sea, no. Además es decirlo? que estaban, estaban de moda los, los, los Max Mix estos. Uh -huh. Que eran los. los... Las recopilaciones estas, Las claro. eh, recopilaciones estas que vendían la hostia en bote en, sí. en los 90 y los 80. Y pues, pues se subieron ahí al. al... O que sea, te, te convertías en un hipopótamo. Es una, que le, a, es una puta le tengo, locura. Le tengo mucho cariño, pero nunca, es, nunca me ha. También, excepto que en el juego de Spectrum, me pasa. Que era, claro, ahí era demasiado y no me. No recuerdo muchos nombres. Pero juego de macho. Este juego me encantaba, ¿eh? A mí este juego pero me aplastas, tío. Sí, sí, era, era la increíble hostia. Era increíble porque. Pues eso todos conocíamos el Pac-Man, a lo mejor de la recreativa, y yo pues tenía en casa este y era como este que Pac-Man es que de repente coges una navecita y te pones a pegar tiros en mitad del nivel, eh, o sí, te sí, transformas sí. en hipopótamo. A mí en los niveles que más me gustaban y esos es los que quiero hacer hincapié, son en los que los enemigos no, no sé si pasaban en todos, yo creo que no no lo recuerdo, pero no, no lo conseguí encontrar, pero había como unos enemigos que no eran los fantasmas, que lo que hacían era hincarte las bolas en el suelo. Y entonces tú lo que tenías que ah, hacer es, es, verdad. es coger una no transformación que era como una pisonadora, pero al contrario, era como una maquinaria de, de, de obra, y lo que pasabas por encima y entonces las levantabas. Las ah, es levantabas verdad. Que se quedaban como como... como pero diciendo... Claro, sí, los que puntos, se quedaban aplastadas, puntos. pero no al personaje, sino los, los no, 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 dots, los puntos. Es. Correcto, sí. Joder, verdad. En la, verdad, la banda sí. sonora de, de, de un tal Gominolas, que era el músico de Topo, que no sé dónde ha salido, ni, pero... Yo hacía unas músicas de la hostia. Pues este juego, eso, a mí me explotó la cabeza, y encima de eso, me encantaba tener en casa una versión que me parecía mucho más o sea, como superior a, al Pac-Man original. También tenías teletransportes eh, por los lados, tenías eh, niveles en los que mmm, había como unas paredes que podías pasar en una dirección pero no en otra. O sea, era en realidad es lo que os digo, eh, no era una versión barata del Pan Man, era un no, Pan Man hipervitaminado. Y, además... hiper <coughs> vitaminado, hiper y, y encima mucho. el diseño de, de escenario molaba mucho porque tenían diseño, por así decirlo. O sea, tenían eran como más la Ínticos y esas cosas, a mí, me, a mí ese juego me encantó. Y los Power ups serán la. vamos serán A mí este juego me gusta mucho y no me acordaba. pero que es que le estoy viendo ahora, digo, joder, comparado con la versión de Spectrum. Pero bueno la versión de Spectrum no estaba mal. Para ser Spectrum no estaba mal. Eh, bueno. Aquí he remontado un poco. Aquí he remontado un poco. Sí, sí es el único decente, yo creo vamos que han metido. allá. Eh, y el que te ha robado a ti, ¿no? Bueno, sí, <laughs> correcto. Después. Ah, mira, ya estamos en el top 3. Si es que Eso te va a decir cuál toca. 3 ya. Ya, 3 ya, 3. <laughs> Eh, tenía que meter un, uno de Super Mario, ¿vale? Pero no quería caer en lo típico del nivel 1-1 de Super Mario. Porque, bueno, eh, tengo aquí la enciclopedia de Mario y te habla de cómo Shigeru Miyamoto enseñaba las bases del juego en, en las primeras fases de ese, de ese nivel. Pero no quería caer en eso, que está muy repetido. Eh, también, por cierto, del Super Mario Bros. 3, a mí me parecía mágico el momento en el que cogías al castor y te ponías a volar. Eso, o sea, ahí me ha metido la cabeza. A punto de meter eso, pero sí. me parecía obvio y no lo he metido. Claro, por eso. Lo que he recogido de Mario, que sí que quería poner algo, porque es mi personaje favorito de esa época. Como me lo pises te mato, macho. Dime. Son los niveles del barco volador de Bowser. Bien, Cuidado. no me lo has pisado. <risa> vale. <risa> <risa> que fíjate que, que a veces odio los niveles que, que avanzan, ¿no? Eh, sin que tú lo tengas que sacar. Se llama, llama auto-scroll. El auto-scroll, gente, exactamente. Que el otro día lo estaba hablando aquí con mi... Mi primo Pues el auto scroll. No, no, normalmente no me molan, pero estos niveles me flipaban y a mi parecer me gustan mucho más que los de los casti castillos. Los castillos de Bowser. O sea, a mí lo, eh, también porque le tengo mucho, mucho cariño a, al Bros. 3. ¿no? Me gustan los dos, no sabría decirte. Pero sí. eso, esto era una pasada y de repente tenías la sensación de que de repente sí era más difícil el juego por todos estos proyectiles al mismo tiempo, no sé qué, en fin. Una pasada. Este eh... juego, este, este juego. Increíble. Yo creo. Me va, cuanto más lo veo, más increíble me parece. O sea, que este saliera en NES. Que es que Eso se me daba. Este juego es. cuando sale es que se me va encima de todo lo que había. A mí me parece todo. el salto más grande que ha tenido Mario. Aparte de las 3D. Pero me parece como el salto. Sí, puede ser. Porque sí. de este al World hay, hay salto, pero no me parece tanto no, como sí, sí. Del, del 2 al, al 3. Estoy de acuerdo con el Galleta. Ojo, eh. en la galleta al final, gente... la gole. De... Gole. Ahí. <laughs> El me jode ¿eh? al final funciona. me jode darle la razón, macho. Pero bueno. Vale, número dos. Eh, este no es tan conocido, pero yo creo que, bueno, como aquí todos sois muy sois soy de, de la quinta de esta peña, pues yo, yo creo que lo conoceréis. Ah, está hablando con los del chat. ¿verdad? Sí, hombre, yo casi siempre hablo con ellos. <laughs> con vosotros. En el número 2, los intocables, ¿vale? Que ya lo nombré en un programa. Los intocables de Commodore 64. Bueno, los intocables de Helios ¿no? Pero, pero eh, en Commodore 64. Y en particular, el nivel del bebé que cae por las escaleras. Porque por me parece una genialidad hacer un nivel entero con algo que ocurre en cinco segundos de la película. O sea, es como lo, lo, una cosita. Esto era, esto era de, de Ocean, ¿no? Esto era sí, una cosa de que esas sí. que hacía Ocean para, para NES y tal. Me suena es que que esto, sí. era, esto era lo que, lo, que es, lo que se hacía para ordenador, tío, con. Con, con licencias de pelis que era, era todo mierda, o sea, cogían cada pa pequeña parte de la película, por, por absurda que fuera, y se inventaban un nivel Así Yo este funcionaba. juego le tengo mucho cariño, porque mi hermano jugaba con sus colegas y bueno y como que yo me asomaba ahí medio para ver, ¿no? Eh, cuando lo jugaban y tal, y me acuerdo que este nivel les hinchaba lo, los cojones de una manera brutal, porque es verdad que era un poco puntero el niño, o como bajando, que no le peguen un tiro que siga tal, de hecho yo Estoy convencido y aquí no me... Esto dirá Sergio que, me... que son invenciones mías, pero yo creo que aquí es donde Shigeru Miyamoto se inspiró para el eh, Super Mario World 2, Island, ah, yo sí para el tema del bebé. Pero bueno, eso ya es para otro, otro top y otro momento y otra discusión. Pero le sí. tengo mucho cariño. Además, ver a mi hermano que me sacaba 11 años llorar a moco porque le mataban todas las vidas y tenía que empezar el juego de principio, para mí eso era ambrosía. Muy bien. Y este Termino. me gusta rebuscado pero me gusta pero es de, es de mi vida bien tío, bien pero... bien este está bien eh, y después bueno y en el top 1 y después digo, y en el top 1 ya para terminar un juegarral de hecho el juego que convenció a Hideo Kojima a dedicarse a esto de los videojuegos porque él estaba entre el cine los videojuegos sabéis no que, que... correcto en fin, y como siempre ¿eh? sí y no se le nota casi Fíjate que vaya, es absoluto. Another World vale eh... Y quiero especificar el momento Este juego para mí Estaba a punto de meterlo, pero no ¿Cuál de ellos? Eh, y Es que lo, lo quiero especificar este, este juego para mí tiene una intro brutal O sea, en su momento era una pasada Era muy ¿Sí? sencilla y tal Pero cinematográfica, los planos, tal, muy guapo Pero el comienzo era una basurilla O sea, recordarlo eh, eh, Era, era eh, eh, Lo de la babosa Lo eh, eh, de las babosillas, tío eh, Era un poco Era un poco ortopédica eh, la patada Sí, eh, pero con, luego, pero eso es muy, in... muy al principio, y luego, era... es más... No, 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 claro, era, era te... justo al principio. Pero es que al el... es que principio la gracia no era la babosa, era lo que tenías en el fondo, que ya te estaba diciendo, ojo, cuidado, lo que exactamente. hay... Exactamente, el, el sub, el... exactamente. Lo que vas a decir, Sí, 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 lo tenía ahí, lo has dicho tú, lo has dicho tú. tenía ahí, el jodido. No, pero lo que quiero lo que quiero resaltar son dos cosas. El momento que quiero resaltar es eh, el momento en el que te encierran, o sea, pues eso, muy al principio tienes ese momento de las babosas, que a mí se me hacía un poco bola, la verdad, con el impulso lado en la época y de, eh, eh, ahí pegando patadillas. Eh, pero de repente te capturan, te enjaulan con otro ser de ese planeta, aquí lo estáis viendo, y ese comienzo en la jaula, teniendo que hacer el, el vaivén para escaparte y empezar a colaborar con él, me parecía impresionante. O sea, de, de decir, esto es un juego, y quiero destacar del diseño de niveles el hecho de que no parecían niveles. O sea, tú ves otros juegos de la época y ves plataformas, ves una sierra que sube y baja, y aquí veías un, una ciudad eh, alienígena. O sea, no, ¿sabéis a lo que me refiero? Los sí, elementos sí. en pantalla sí. no estaban colocados de manera cutre o de manera muy obvia, ¿no? Porque sino eso, que, que estabas ahí y te metías ahí. Y, y por eso lo, lo he querido poner en mi, en mi top 1. Muy bien. Este juego me encantó, sinceramente. Me entusiasmó. Yo, yo además lo volví a jugar no hace mucho, hace un par de años y es una pasada, tío. O sea, yo le jugué hace mal. cuando salió la edición esta de Eso. conmemorativa que es hace ya bastante más años, el 25 me pareció... el 20 aniversario, sí, ¿no? sí, me parece sensacional. Muy bien. ¿eh? Buen top, pero un poco arregleita al final, ¿eh? el principio es un desastre. <laughs> es que tenía 5, ya he notado, eh. <laughs> o, sea, los, los, el primer, o sea, Un rey o sea, un reenade, la lo que no es, me entró primero, eh, ya está. ¿Por qué? Porque no ya tengo es, ni pute está. de lo de demás o pues, sea, a la tomar por nah, en fin. pero gente, el top 5 ha sido Ambrosia, sí, ha sido Lazarín tú o yo, a mí me da igual. Eh, eh, lo que quieras, elige Arranco. como quieras, me da igual. Venga, va, a ver, espera, el, el 10 lo voy a sustituir. Le voy a pasar, le voy a pasar a control. Me pues empieza yo si quieres. No, no, ya no, está, ya está. Ya está. Se vale, ha pasado, vale. No sé si lo va a poder pegar, pero bueno, da igual. Nada, da igual. Eh, me habéis recordado cositas de CPC y me he acordado de, del Capitán Trueno. Capitán Trueno de CPC, idea. pues eh, es pues una cosa bastante guay, era de los últimos años de CPC. Y tenía como dos partes, era un clásico de estos de, de dos partes que eran totalmente diferentes. Ajá. Y en la primera parte era bastante guay. Yo no sé si me está viendo aquí mi primo. Luego no, lo no miraré, porque no, no lo sé. Bueno, si es pincha... era... complicado. Sí, las está, la está eh, pasando eh, puta. He el, te he pasado el enlace por WhatsApp, pero mira, te lo pego aquí en el chat este de. Del, bueno, tanta tecnología ¿Te de control, Venga. eh. Y luego a se tope. pierde macho, se ahoga en un vaso de agua, eh. El a cabrón. tope, a tope. Oh, bueno, no. pues eso. Eh, un quién era? Dicen de, que de, de Dynamic. De Dynamic ¿no? Sí, sí, era de Dynamic. Yo creo que los últimos que, que hizo Dynamic, ¿no? <coughs> o sea, el último. Y, y es que tanto la primera parte como la segunda eran muy guays. Pero la primera en particular, el tipo de jugador era. Hostia, se parece era a Fred muy esto, peculiar. ¿no? Es que tenías a los tres personajes y cambiabas entre ellos en cualquier momento. No joder. Y joder, es que se juega muy bien, tío. Es que era muy buen juego. Es que eh, la detección de impactos, las animaciones. Ver, eso en la época CPC... era... No, no, claro. Es que en la época era una, una locura. Este me me suena, recordado al, al Navy Moves 2, por ejemplo, que, oh, que joder, era bastante tío, eh. guay. Y el Navy Moves, tío, para mí sobrevaloré un poco, eh. el, lo digo el, claro. A ver, el, la segunda parte, o sea, el, el como de, la, de las dos partes del 2, la parte en la que entras en el submarino eh, es la hostia. Eso, o sea, de a hecho, yo lo probé saca. hace hace dos meses, por ahí, y, y es la hostia, es la hostia, buenísimo, para ser, para ser un, un Amstrad, es que era no, la hostia. No, puede ser. no sé, ya que pues cuando igual, era eh. pequeño, mis mi, mi gustos eran diferentes, tío, es que pf, no sé, no sé no qué sé. decirte. Es Como Esto... Barbarian y esas cosas, que a la gente le entusiasma a mí, pues... Hombre, es que si no te gusta Barbarian es que no tienes sangre en las venas, tío. Pues no tengo. No, bueno, <risa> <risa> te lo digo. Fin, sí. Barbarian era la hostia, pero bueno, sí. da igual. Eh, así que bueno, he, he sustituido el juego de, de Play 1. ¿Cuál había, es por curiosidad cuál había no, metido. El Rey Storm. Que es que, y porque es está ha salido te... del rabo, ¿no? No, no, porque, porque no. El, el, es un shooter eh, tradicional, pero los escenarios eh, emulan que te estás moviendo y tal, y son en 3D y hace unas cosas muy guays. Y estaba en lo, lo que viene a ser un juego que no es de 16 bits, de, de 2 bits, efectivamente. Claro, ¿tú <laughs> <que eres risa> ¿Es no solo el doble de bits, tío. Tampoco. Claro, no el doble. <laughs> Por eso lo he cambiado. Pero bueno, ya hablaremos de Rey Storm <laughs> y de sus cositas. ¿Eh? ¿Me es, me gracioso, bien, es gracioso que, que hayas puesto el capitán Trueno sustituyendo ¿Sí? a Rey Storm. O no se escribe así. Joder, muy bien, eh. Muy bien, muy bien traído, ¿eh? No, Me ha dejado loco, digo, lo mismo lo he escuchado yo mal, pero se llama Reyes. Sí, sí, muy bien, muy bien. Pues oye, está sorprendido el Azagón diciendo: Joder, si pareces un normal profundo. Hay chirimitas aquí dentro, hay un titán, en fin. Venga, vamos a seguir para adelante. En el 9, bueno, control, como puedes imaginar, estoy empezando por abajo. Porque sí, o sea, no, realmente no tiene, no tiene orden, pero bueno, el 9. Eh, Legendary Wings. Que esto salió en ¡Hombre! 9 también. ¡Hombre! Pero yo he cogido el ejemplo de la recreativa. Porque me gustaban mucho los niveles con scroll horizontal, aunque eran un poco putetes. ¿Ves? Te metías ahí en el boquino, ¿eh? <risa> <risa> Y de ser un shooter ahí guarrete se convertía en una cosa muy original, muy rara. Que es que este juego era un, poco, uf, era un poco raro, o sea, era un poco vamos a diseñar un juego pero primero vamos a darle al saque hasta que se nos caigan <laughs> las orejas al suelo o sea, esto es una ida de olla terrible, esto es Capcom pues como el Avengers de Capcom, como, como muchas cosas que sacó así a lo, a lo loco a, a mí, mí este, juego este juego me gusta bastante a mí me flipa, me flipa pero es muy jodido, es muy no está jodido ya y nunca, como nunca casi me lo he terminado, la... ¿eh? Pero ves, como que... casi todas las recreativas, tío. Sí, eh, sí, es verdad. Es verdad yo sí, es, si t... es más, yo siendo honestos, en porcentaje, yo en recreativa me habría acabado de todas las que he probado, no sé, un 5%. Es que se es lo digo así de claro. Yo, ¿eh? O sea, 5% es que no me acababa, es que era incapaz de acabarme. Oh. Es que este era muy jodido, muy jodido, muy jodido. Pero bueno. Pero bueno, es que era, oh, era un. era volaba sí, 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 es que, o sea, atento ahora porque, o sea, estos son unos niveles pero el juego como tal era como vas a ver ahora que es sí. un un mata-mata, un mata-marciano sí, ¿eh? de toda la vida que era así sí, se va, y ya ya. original, sí, para la época tío. qué brutal, claro, esto es del, que puede ser del 88 o algo así, 87 es de finales de los 80, si no recuerdo mal sí. no tendré, sí. lo puedo mirar porque está en el no sé, en un arcade de estos está, no sé si en el 1 o en el 2 ¿Sabes? En el cap, cap, con esto no sé, están los dos pero no... Está, a ver, bueno. mira, voy a encender la ver tío. Te lo digo, bueno. que viene dentro. En fin, pues eso. Eh, me gustaba mucho este juego y, y eso, las las, las fases... ¿Tú era más de shooters de scroll horizontal o vertical? Uf, no lo sé. Es que yo creo que los mejores eran los verticales, tío. Lo que pasa es que, bueno, sí. había, había lo, cosas locas cuando salió Retype y salieron esas cosas. Decías, sí. hostia, está es que bien. gente que tío. coincide con... O sea que, a ver, que van gustos, ¿no? Pues si le gusta. decir, los de toda la vida, los que llaman verticales. Pues a mí me gustan más los horizontales. O sea, no sé, no sé por qué. Pero me gustan un poco más si puedo elegir. Pero es bueno, del 86, leyenda. 86? Sí, no sí, sí. Más mérito todavía. Yo me jurado que era del 88 o algo así, ¿eh? Es del 86, tío. Muy bien, muy bien. Ahí lo tienes. Pues nada. Muy bien. Más cosas. Más eh. Cosas a ver aquí había que meter un Kino Fighters eh, ya lo han dicho en el chat y es que es verdad, Kino Fighters 98 es Saka Stage, que era un escenario sacado de, de Osaka de, de una, a una manzana de las oficinas de SNK prácticamente he sacado este vídeo de, de, de este señor que no recuerdo ahora cómo se llama, que es un crack eh, creativo, en Japón, creativo en Japón creativo en Japón que es un que es un kraken que se fue el tío osaka a ver de dónde salía exactamente el escenario del juego y aquí lo tenéis ¿eh? no, no 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 me ha dado tiempo a contar los bits pero hombre pues es un neo geo y salió cuando sale super nintendo hijo mío. <laughs> Eh, era, era por tocar los huevos. Se sé ve muy, bien, hay. Es, yo se sé muy que... bien. Se ve muy bien. No. Es, lo ah, que bien tenía, es lo que tenía no. la Neo Geo. Me hace de cabrón. Se ve muy bien. No, no, dice. No, si yo, si <laughs> la quise, tío. Siempre la quise. Nos ha jodido y todos. Pero salvo Lázaro a ver, que yo. engañaba a la gente y decían que le engañaban. Pues el resto te tenías que joder. De, de que fíjate. hay. Casi pero, casi y que hacía, pero aún así, ¿tú qué hacías con los juegos, Lázaro? Eso no se sé si te lo he preguntado una vez, tío. Pues el problema de la Neo Geo eran los juegos. A mí me venía el el Fatal Fury. Que. En un momento duro de mi vida los mal vendí. Y me cago... O sea, sí, Olympian, Fury, me cago en todo. Eh, y luego, pues me hice, me fui haciendo con, con todos los Kino Fighters que pude, básicamente. Tengo alguna que otra mierda por ahí, of Fighting 2. Te digo en su Puedo día. en, Master... ah, ¿en su te, día. En su día, te digo en su día, Lazarín. Pues mm. yo, me, o sea, yo me compré la consola esa, yo la conseguí para jugar al Kino Fighters 95. Era mi objetivo. Y Grepi se fue a Japón y me trajo el Kino Fighters 95, me trajo el 94, y no sé qué más. Ah, eh, que eh, todavía se podían conseguir a un precio asequible en Japón. Vale, vale, vale. Claro, Cuadre. claro, claro. El 97 dio, se lo compré a Dream Games, uh -huh. que me costó. Joder, game, al, no sé. cambio, al cambio, como 200. Pues yo recuerdo, me acuerdo de Dream Games, o sea, mira que ves, best, y tal, pero es que mi memoria siempre era lo mismo. O sea, en la época de, de Play 1, o sea, tenían como, no te exagero, una pila, una encima de otra, como pff, dos pilas de 30 PSX para chipear, pero una detrás de otra. y Ese es el recuerdo que tengo de Dream Games, o sea, una detrás que, de otra. Bueno, claro, es lo que pasaba con Dream es Games. Lo, es bueno. lo que pasaba, pero bueno, control <laughs> el... sea, bueno, digo. Pero bueno, continúa Bien. En fin, pues eso eh, Más cosas, eh, lo siguiente Aquí es que no sabía con qué quedarme Pero me quedo con el escenario del oeste De las Tortugas Ninja Turtles in Time Porque sí Porque venía un poco Konami ahí De Sunset Riders y tal Y, y tenía ahí un poco de, de, de los dos universos Y me, y me moló este escenario que había muchos, había muchas, muchas mierdas para meter. De hecho, viendo el vídeo de este juego, hacía mucho que no que no veía las tortugas ninja de Super Nintendo y he dicho, pero ¿cómo podía estar tan bien hecho este puto juego, tío? Como o sea, todo lo que siempre, hacía Konami. ¿Cómo suena? O sea, ¿cómo suena esto, tío? Es acuérdate, de, acuérdate de Batman, por ejemplo. Bueno, o sea, es, que es, así. es una puta locura. Por eso la, joder, somos tan pesados con Konami, porque Konami era. Era una cosa impresionante esa compañía. Es que... Impresionante. O sea, lo que, es lo que, que hacía otro, Konami... Con el mundo. Era otro nivel. Yo lo he dicho mil veces, yo creo que era la mejor compañía en su época. Porque, o sea, Nintendo era la host y tal y cual, calco también, pero es que Konami, macho, bordaba sus juegos... Es que lo que hacía... Y, en, ojo, pero no solo en Super. O sea, que cogía cualquier consola, verdad, y tal, y lo bordaba también. Y sí, es sí, lo sí. mismo trabajar solo para un hardware que para trabajar para otro hardware que no tenía nada que ver. Que además, que no tenían nada que ver. Entonces, che, me, me jode que, que o sea, ¿dónde habrá quedado esta gente? Porque con Red sabemos que los buenos se tiraron. Entonces, sí. ¿esta gente qué pasó, tío? Se fueron los buenos y están, pues eso, trabajando en Capcom, en From, en no sé dónde, ¿sabes? Haciendo cosas en condiciones o Yo creo que se debieron ir poco a poco. O sea, no en plan, en sí, más tal, sí, claro. poco a poco. Entonces, pues vete a saber, tío. Pero sí. Muy bien, bien tirado. Es que eso lo de Konami, por ejemplo, ahora me acuerdo, me he dejado fuera es que Axel de Konami... a, Que podría haber o sea. metido cualquier nivel de Axel, a, pero déjelo es que de Axelé acordados También es verdad. En una cosa o sea, pellas se Axel primer el primer nivel, sin no es más lejos. Es que, sí, es que ya el primer nivel. nivel. Es, es que, es que hay muchos de los juegos que he metido. Lo que me venía a la mente es el primer nivel. Plan, yo también he metido. Joder, era yo lo también primero he metido. Que... Claro, yo también he hecho varias cosas de esas, pero es que es normal, es lo que impactaba. Yo recuerdo pero... muchos juegos el primer nivel es es ¿qué es esto? He tío? intentado, he intentado quitar <laughs> quitar algún primer nivel, pero ha habido alguno que es inevitable. Pero bueno. Joder. Muy bien. En fin. ¿Cuál toca? Eh, yo qué sé, tío. Control. El, el, el Siete, cuatro, tiene no? el 6. Sí. Es el 6. Eh, aquí vamos a seguir dándonos hostias. Final bueno, Fight, bien. tío. El escenario del parquecito. ¿Por qué el Porque... de parquecito? El primero, no lo sé. Escondo, no lo sé. Lo tenía ahí como... Porque como Era se nota que, escenario... la que la recreativa, eh. Hombre, claro que la recreativa nos ha jodido. Oh, ya. Salen 500. Y además el, el pavo se la acaba sin morir. O sea, sin... sin no joda. Sí, 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 este es de... Del canal ese de japoneses locos que tengo de YouTube que, que se lo hacen todo con un crédito. A mí este juego me parecía, a ver, no imposible, pero... Joder, es muy ¿no? jodido, es muy, muy jodido. <coughs> y este escenario, pues no sé, tío, me, me parecía como más creíble que el metro de un kilómetro de largo ya, <laughs> en bueno. el que te montas en el segundo <laughs> nivel, por ejemplo. Eh, me parecía bastante guay, o sea, era el un poco el, el... No, no, no te digo, ojo, no te digo No era crítica, sino curiosidad de por qué este Y no el primero, por ejemplo este, es, el... joder, yo sé. es como, o sea, te imaginas entrando Pues eso, al retiro Un martes a las 4 de la mañana Y te encuentras <laughs> con toda esta gente Ah, que está es haciendo que... el truco, el que juega de tiki tiqui, tiqui de... Paras, tiki tiqui para, vale, 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 de... vale. Vale, vale Claro, es que si no, dime tú Así que había, había muchos escenarios, eh. He pensado en, en el escenario ese en el que te, te trinca un Andorra del un andore cuello y, y te manda al otro lado. ¿no? Te manda a un ring a pegarte con dos pavos gigantes que, que hace el tío así como. ¿Dónde me ha metido? No sé, no sé tú, a mí me daban hostias ahí. Pero toda la Sí, claro. Sí, sí. ¿eh? Es que joder, los Andores, eso supongo. ¿eh? Tiki, 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 qué cabrón. ¿eh? <laughs> sí, sí, sí. Eh, había, había, joder, el escenario de Sodom. En el, en el ring ese gigante, o sea, que se es, mola, eh. sí, es sí, muy sí. bueno. Este juego es, es increíble, esto es una sí, joya del 89, cuidado. Sí, tío, es que es muy loco eso, eh. o sea, Es una puta joya. Es que yo no sé, cuando esta salió en los Recreativos, todas las demás compañías que lo vieron dirían... Yo creo que se, le, se, 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 pusieron, a, se pusieron a llorar, dijeron que cojones. O sea, ¿qué cojones, ¿qué cojones, cojones hacemos ahora? O sea, ¿cómo han saltado dos generaciones del tirón. Totalmente, Totalmente, tío. Dos generaciones es, han saltado esto. Es que es la hostia, es la hostia. Correcto. Y sigue siendo, vamos, una referencia para este tipo de juegos. Me, me congratula que haya sacado, que haya metido recreativas, porque mira, si me entretengo y como no las he metido yo, pues no hace. Claro, no, no, pues si, lo pues, lo mira, he si lo he hecho por ti. Tí, si lo he por ti, tío. <laughs> Como el tío es eh, eh, el peor elogio. O sea, cuando quieres elogiar, te elogia, pero, pero uf, te toda la cara. Y por lo menos Así no, no me aburres. Danza para mí, danza. <laughs> Venga, va. Vamos allá. Seguimos con el 5. Eh, es otra recreativa, por supuesto. Por supuesto. Y Ya que ahí. estamos, ¿no? Hombre, claro. Eh, Double Dragon tenía muchas cositas. que Cuidado, que es el precursor de Final Fight. Pero la misión 3. Tres... ¿Cómo vienes de un día así soleado tal, a, a, a un escenario nocturno tal sin darte cuenta? ¿eh? Y con, con sus con sus altibajos y sus un salta esto y no sé qué. Esto me, me parecía bastante guay para, para la época, que esto también es del 86, puede ser, el 87. O del 86. ¿Tanto? dirá que del 85, ¿verdad? Puede ser. No, yo soy no. Muy no. Malo. Yo no sé muy malo para las fechas, ¿eh? en cuenta que estos. No, yo creo que es el 88. Pero yo creo que esta gente hizo el. No, el no, no el 87. Del 88 no puede ser, tío. Que el Final Fight no sé es del 89, tío. Mm, ahora lo no dirá en el chat, seguro. Pero bueno. Ya, ahora lo miro. Pero yo bueno. No tengo un cariño a este juego infinito. Esto no, es no. acojonante. Este juego es acojonante y tenía cosas. O sea, los escenarios es que todos. Todos tenían algo guay, no sabía con qué quedarme, pero este, porque es muy largo y súper variado, lo he elegido, pero vamos, el, el, simplemente el segundo nivel, o ya el primer nivel, que aparezca el gigante rompiendo la pared, de la bobo, y te pega La a bobo, se que, llamaba, que aparezca bobo rompiendo una pared ahí y te pegue, o sea, que es como... De, y esto, no se había visto nada parecido nunca. Dicen tío. en el chat que es del 87. Del 87, efectivamente. Sí, sí, sí. Pues eso, que en este juego, pues eso, era, estaba a punto de meter el siguiente nivel, que es el que empiezas en el puente y te enfrentas al, al que llamábamos Pumuki. Por No sé por qué, por qué le llamamos. Sí, porque lo, tenía el pelo rojo como el como el Pumuki, como, el, ya, como pero el... es curioso que, joder, yo de Usera y tú de de Alcorcón y le llamamos. Ya, curioso, tío. ¿tú? Mira, ¿tú te con, con Pumuki, pero vamos, mira, mira el Pumuki, mira, mírale, mírale, ahí le tienes. El jodio, que daba unas hostias como pares, sí, era muy cabrón. Y aquí aparecía el, el abobo verde, tío. Es que, o sea, todo, todo bien, todo bien en este juego, es que todo bien. Sí. Y hey, está a punto de meter el, el nivel final, o sea, es como un jefe en un juego que te das de hostias, un jefe con metralleta, y cuando consigues matarle, te tienes que pegar con tu compañero, o sea, llegaba doble, ¿sabes? No era la era el abobo hostia. verde. Abobo verde, el abobo verde. Esto <laughs> es una maravilla. Nevato esto es que no, no fallas ningún escenario todo mola, joder, dice, bueno. dice hace multivac que en Murcia también lo llaman Pumuki, te cagas sí, tío. Tío. toda Uy, la macho. vida es, es el Clemente. Pumuki tío. Es pues yo mira, por vida. no meter recreativa he estado a punto, no lo he metido al final, pero está a punto de meter un nivel tendría que haber pensado cuál, porque había muchos que me gustaban del Double Dragon 2 de NES, que sabes que no tenía una versión mm, aparte, como muchas veces y tal, pero es, es que guay. ese juego era bueno pues, de cojones Entonces, no es, es una maravilla, maravilla. Los, pero bueno, los Double Dragon de NES eran la hostia Sí, buenísimos. Ah, me, me congratula que hayas hecho medio trampeta me tra eh, Y ya está. Es que yo al final lo que me ha marcado es que las máquinas, tío, al final me quedo con eso. Venga, va. Siguiente. Esto es, a ver, uno, dos, tres, cuatro. Estábamos hablando antes de shooters verticales y horizontales y no sé qué, pues he tenido que meter el -Type. He metido el retype, el nivel 3. De retype para ser exactos. Que no sé si recordáis que era un nivel en el que tenías que cargarte una nave gigantesca. No era jodido ni nada el juego. ¿sabes? Era jodido, tenías que aprenderte ahí perfectamente por dónde colarte. Pero esto era algo que no lo habíamos visto nunca. Es como Te un nivel de a... un juego en el que tienes que acabar con una nave gigante. Tienes que aprenderte las rutinas de dónde se mueve, dónde se coloca para meterte ahí por los huecos y tal y cual. Así que tenía que meterlo, tenía que meterlo. Sí. Está, eh, hombre, este está tenía está cosas guay. de Gradius y tal. Pero el juego este, cuando salió otro, que dio un salto que decía, pero esto, esto se me va encima para que no lo sepa, pero se me va encima de todo lo que había, pero con mucha diferencia en lo técnico, pero con mucha diferencia. ¿eh? Sí. A menos Demasiado. que te... Era uno de los juegos que, que veías en cualquier lado. O sea, cuando salió es que cualquier bar, cualquier recreativo, tenía que tener un R-type. Sí, como, o sea, no, como para no verlo. A mí sí, lo sí, que más tenía, me flipaba de Tenía un diseño artístico brutal, tío. súper <laughs> sí, o sea, sí, 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 sí. característico. Yo me acuerdo que también me pilló muy pequeño, pero era ver cualquier captura en una revista o lo que sea, y decir, ostras. O sea, devolverte loco, ¿sabes? Sí, o sea, no lo dijimos, no, no, En, en una época sí. en la que había mucho juego de este tipo, además. están diciendo en el chat que si sí, sí, esto no salía en el Parodius. Pues hombre, habría que ver de cuándo es uno y de cuándo es otro, también te digo. Pero, pero a, el parodio es bastante más... El parodio es posterior, si no recuerdo mal, clar, te diría que incluso claramente lo que pasa es que mi memoria para fechas es Dios. realmente mala. No sé, no sé. ¿Ves? Esto no me sea, inventó parodio, estaba de coña. ¡Ay, ha reculado, ¿eh? controlito! ¿eh? ha reculado! Lo ha mirado en Wikipedia. Ver, este, es, este, <laughs> tiene, este tiene cosas de, de Gradius claramente, o sea, como el, el disparo frontal, como le vas mermando de la nave, como las capas esas por así decirlo y claro. tal. de la nave, de la nave nodriza clásica de grado y tal, pero todo lo demás, vamos, me parece una cosa tremenda. Y a, y a mí, no lo he dicho antes, lo que más me gustaba este juego eran las armas, o sea, me encantaban, o sea, sí, no sabía pues, cuál coger, me parecían el rayo láser ola. que rebota es una cosa muy maravillosa. loca, maravillosa, sí, 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 y, y, y no sé cómo. O sea, ¿cómo acabarían metiéndolo en un juego tan antiguo ahí como calculando? Bueno, tampoco era muy, mucho cálculo porque el rebote era siempre el mismo, pero yo qué sé, me parecía bastante, bastante guay, bastante original. Sí, este juego era la hostia. Correcto. Esto es una maravilla. Muy en fin, bien. Y, y de este había, había para meter, es que cualquier nivel. O sea, el nivel 2 con los cangrejos esos gigantes, el nivel del de, de, que te cargabas al. al... Y el primero, Lázaro, tío. Y el primero, el primero también. Con, la, con el jefe el... final del primer nivel. Es que El primero, hostia. Es que, ¿ves? No, le, no le quería meter porque es el primero. Es que, ya, es... pero bueno. Pero pero es, es verdad que, pf, que era brutal. Es verdad el ser ese... No era jodido, ser nada, sí era, era jodido ni nada. Sí, era jodido. Los que dejaban la estela esa que me ponían enfermo, tío. <laughs> Yo lo empecé a jugar en, en la Evercade y llegué hasta el nivel 3. <laughs> Y vi ahí, no he pasado de ahí. Pues no está mal, ¿eh? Fuera de Pero ¿eh? sí, pero ni me, no me habían matado. Digo, joder, tío, dos niveles sin tocarme. Me aprendí, o sea, me re, recordaba todavía las rutinas de colocarme del, del tentáculo ese gigante que entra y sale y tal. Y llegué al nivel 3 y a tomar por culo. Hasta tío. luego, ¿no? Es que pero aquí tío, te... te vienen de todas partes ya. Muy jodido. O sea, que están, te están hablando, est alabándole Retype. Eh, puta mierda al lado del Sublime Thunder Force 4. Si no te jode, que, que hay como seis años de diferencia entre uno y otro. Oigan, estáis <laughs> flipados de la puta cabeza. O sea, claro, ¿qué tendrá que ver esto con, con, el, con el Raiden 7 ese que sale ahora, ¿sabes? No te jode. No, pero es como 20 años de diferencia. Si le comparas con Final Fight, pues, hombre. Claro, no, no, sé. no Pero ya ni eso. O sea, Thunder Force. Eh... Cuando salió Thunder Force 4, esto llevaba ocho años, a lo mejor. De, de dicho, hecho, ¿no? las trampas que hacía Retype que no me acordaba, era el fondo. O sea, que muchas veces ponía fondo negro cuando pues claro, más era Claro, lógicamente negro con un ojete, claro. eso. No nada. Pero bueno. Muy bien. Vamos el ya, mira. Lazarín. Mira. Venga, vamos a ir <laughs> rápidamente. Eh, este juego, tío, yo no sé por qué, tanto este juego como Wild Guns. Espera, este día? es el cuarto. Este es el tercero. Tercero ya, ojo, oh, Cuidado. Este es el tercero. Esto, tanto este que, que voy a decir como Wild Guns en su día se me se me se me quedaron las lágrimas. El Wild Guns te conocemos cuatro, eh, tío. Eh, ya, yeah, eso, es, igual, ¿no? eso es verdad, eso es verdad. Eh, Ninja Warriors Again o Ninja, Warrior, no sé qué, no sé cómo, cómo lo llamarían aquí, no me acuerdo ya. Pero bueno, el Ninja Warriors de Super Nintendo. ¿Cuál del de Super? Claro, el Again. Y ya ah, de Super Nintendo. Lo que pasa que esta es que el, el vídeo es del, de la versión nueva que salieron en Play 4 y tal, pero da igual, da igual porque... ¿A qué te pedías? Es. Yo me pedía el de los lunchacus, tío. Le había cogido el rollo y es una bestia pardísima. Empecé con, con, ¿Con la de ninja cuchillas? de toda la vida, el de las cuchillas, tío, pero quitaba muy poca vida, ¿eh? Ya, pero... Era muy rápido, pero... Me encantaba el cuando las sacaba así, tiki tiki. Las sacaba, me encantaba. Sí, sí, sí. sí. Es una maravilla. Pues este juego, o sea, este nivel, todos los niveles molaban, pero el principio de esto, o sea, ¿cómo entras en el nivel? La música, la banda sonora, de era. las mejores que se hicieron en Super Nintendo, pero, pero con diferencia. Sí, sí. Eh, no sé, tío, este, este juego, o sea, salió de la nada, y dijeron, a la toma, pilla, ¿a qué te parece? Y, y a mí se me caían las lágrimas, o sea, ya Era es todo, tremendo. El es único tremendo problema, fallo, que, te, que además hay de decir que a mí me gustaba que solo, que, que había gente que se metía con él porque no tenía... El más mínimo desplazamiento de arriba abajo como como Double Dragon o como Final Fight y tal, que era solo yeah. izquierda a derecha. Que a mí pues yo dije, pues a mí me parece un buen enfoque, o sea, por un lado sí y que no claro. tenía multijugador. Bueno, pero es que nos ha jodido bastante hacía. Efectivamente. O sea, sí, claro. hombre, es que multijugador habría sido la hostia y yo creo que la game no sé si le metieron multijugador, sí. le metieron sí, alguna, sí. sí, ¿no? Sí. Pero si vamos, no recuerdo mal le metieron doble, sí. Sí, yo creo que sí. Eh, bueno, y le metieron un par de movimientos que hacían las cosas mucho más divertidas. Pero bueno, aún así este primer nivel, o sea, vertical, no sé qué, el jefe del final que era un gigante de la hostia, eh, cómo empiezas a ir rompiéndolo todo, es que es que era una cosa increíble. La arcade de multipantalla? no porque esto no salió en arcade nunca. No, no, eh, no, el no, primero que... sí. Pero porque yo creo que le he diciendo el Ninja... Es que como le llamaron de mil formas, el Ninja sí. Warriors, no es que no tenían nada que ver del de, luego con el de NES y tal, que era totalmente distinto. Es que distinto. este era Ninja Warriors Again en Japón. Eh, no sé cómo lo llamaron aquí, pero bueno, era el Ninja yo Warriors... Yo creo que era de Ninja Warriors Again, ¿eh? ¿Ninja Warriors también, Again ¿eh? aquí también? Bueno, claro, es que no, no, es que yo juego a los juegos en, en NTSC, no, no sé cómo le llamaron Claro, claro. Ah, pero pero bueno, bueno, esto... Pero este una, es una, una cosa, pregunta. Lázaro, esto es la versión, has dicho, de Play, ¿no? Sí. El Play 4, es el, es el y, remake. Y había mucha diferencia, o sea, quiero decir, no, no te tanto. creas no, Hombre, en efectos, a ver, en efectos, en script, lógicamente, los ¿eh? enemigos, el, el, los gráficos son pixel, pero están ahí retocaditos. No, no, es que me parecía la repera, digo. No, no es la hostia, pero en Super Nintendo, oh, en no el mucho de Super, tío, ¿eh? eso es el de Super, es una cosa escandalosa, si lo ves. Sí, eh. O sea, control, trabaja un poquito, por favor. <laughs> Pon, pon, ponle, es que yo, yo me he dejado llevar y he puesto esto y he escuchado la banda sonora que ya era la hostia el, es que resuena totalmente remezcla, en, mi, en mi cabeza eh. y, ya, claro, tío, y he de confesar Dios, que cuando he hecho, de hecho el R-Type yo siempre tengo la de solo, solo sortí la versión de, de super de primer nivel que la banda sonora yo creo que es no la de la es que es una cosa impresionante solo sortí de super o sea ves, esto, lógicamente acosurante. lógicamente es mucho peor bueno mucho peor bueno mucho peor o sea, sí. es más feo, pero ten en cuenta que esto es del 93, puede ser. Sí, por ahí. De... Sí. sí. 93, sí. 94. Y esto era la hostia. O sea, esto en su día, uh -huh. yo, yo dije, madre mía, ¿qué coño es esto? Sí, sí, lógicamente lo me han metido. ¿Este es el de Sergio? Sí. No. No, no esta es la ninja. Esta es ninja. Mm. Este es. Eh, el, el otro... Es que este era como el equilibrado. El, el de los nunchakus era el, el, el gordaco que quita mucha vida. Y el otro okay. era el que era muy rápido. Uh -huh. Pero bueno. En Muy fin. bien, Ninja Savior. Están diciendo mal usar. Pero yo creo que Ninja Savior se llamó al remake que sacaron hace poco. Yo no creo sé, que sí. Bueno, no. bueno no lo sé. Yo es que como aquí no, no, a veces no me acuerdo, sinceramente. O sea, no, hay no hay sé qué sea lo fácil. Es tipo Star Win o el Unirally, Unirally. Es está el resto mensaje No me acuerdo cómo lo llamaron. Sí, para ser no. Super Nintendo, la cantidad de enemigos en pantalla, el tamaño que tenían. Uh -huh. Es que lo que hacía este juego. Oh, Sí, al que juega, jugaba bastante bien, les pone todo al mismo lado, ¿eh? <laughs> sí, sí. Se está reventándolos sí, sí. a todos ahí. Venga, sí, otro. Sí, sí. Venga. Ahora, Ahora venga sabe, amor, no sé qué. La cartilla del paro. Venga, vente para acá. A ver, la sí. declaración de Hacienda, por aquí. En fin. Más cosas. En fin. Venga, vamos ahí con el 2. Aquí dos. igual. Iba, sí. Iba a haber puesto el primer nivel, pero me he acordado de que molaba mucho el nivel del agua, aunque era un poco. Super puro. Adventure Island. Efectivamente. Muy bien. Es que, es que está a punto de meterle yo también. Y cuando has dicho lo del agua con la banda sonora, que era la hostia. Sí, bueno, joder, como toda, como banda toda banda, Sí, sí, en este juego todo. Sí. Pero esto en, en, en particular me molaba mucho. Este juego. La tengo, o sea, no, no, he, no he escuchado el vídeo. O sea, lo he cogido tal cual, pero la tengo en la cabeza ahora mismo eh, perfectamente. Elita, en fin. el asunto. ¿eh? Este también. era recuerdo, recuerdo desbloqueado totalmente. No me acordaba de este juego, tío. ¿Qué pasó? Pues. Es una cosa. Oh. Es que claro, este, este es era bella. de cuando llegó aquí era de la primera remesa y tal. Y es que es que no daba crédito a cómo se escuchaba esto más que, que nada. ¿Cómo sonaba esto? Que yo creo que era de las grandes diferencias que la gente que no, tenía la, que no llegó a tener la super sí, no se daba cuenta. De decir, si me es me que había mucha, maravilla. para mí, mucha diferencia. Yo creo que no, fue como... lo primero que me convenció a mí de, de que esto era otra cosa. O sea, yo tenía una incluso... Strat y me Mira, la live vivía ahí y yo la veía y bueno, pero cuando llegó esto y sonó y tal... Pero y... espera, la que yo voy más allá. El otro día hablando con Control, precisamente. O sea, ¿tú estás de acuerdo con nosotros en que a nivel tú, sobre todo te, te digo, que tú eres... Experto en relativas, mucho más que. Al menos mil veces más que yo. Eh, CPS 1, CPS2, eh, Super Nintendo le mejora en sonido. ¿Hasta la CPS3? ¿O no? Uf, es que para mí sí. Eh. O por hostia, ahí andamos. Es eso, eh. A ver, CPS1. Para mí, claramente, te diría. Y dos, tengo más dudas, pero yo creo que también. Fíjate. Es que no CPS2 sé, eh. tenía muchos canales de sonido. Tenía. Yo creo que en está cuanto, un, po un poco. En por cuanto a encima, canales, tipo eh. en cuanto a pureza. Es que, ojo, es que la super. Es que CPS2 no 2 su hay que escucharlo bien también, ¿eh? Claro, o sea, ah, bueno, estás claro. diciendo Manu Sagra Q Sound. Sound lo podía hacer Super Nintendo también, ¿eh? Era una, era, un, era una engañifa ahí, era un cambio de frecuencias que, que no necesitas ninguna. Bueno, pero, pero, es pero, si pero es como si te vas a Super y te vas a los juegos que te utilizaban Musex, por ejemplo, que eso era una cosa, o sea, tú escuchas como se escuchaba los juegos de, de Factor 5 y decías, pero esto no se puede escuchar así de bien es Super Nintendo. A ver, ¿no? ps 2 yo creo que sonaba mejor, ¿eh? Era sí. bastante mejor sí 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 o sea hace PS2 tú ponte vale o sea, vale que... ponte Super Street Fighter 2 tío la banda sonora de simplemente eh, el Alpha 2 el Alpha 2 que sacaron en Super compáralo con pero a ver pero ahí bueno ya, eso es para... es que cuando cuando hay limitaciones de memoria de por medio no me vale Hombre, por así decirlo. ya Ojo, eh. Pero es que hay sí. no, sé no sé ni cómo lo metieron en el súper ese juego. Yo creo que tenía, tenía más canales de sonido, tenía más frecuencia de muestreo, yo creo que era... Vale, vale, te lo compro. Yo creo que también, ¿eh? CPS1. Bueno. Es que el hardware de la recreativa siempre era... Uno pichos... Sí, pero es que el chip de sonido de Super es que se... sí. para mí hay determinadas te es que se escuchaba especialmente, o sea, muy, muy limpio, muy bien. Pero bueno, te compro. Número uno. Venga, esto está muy alto, ¿eh? Esto, es una... esto va a ser una sorpresa. Como me esto... vengas abajo, tío, te mato, ¿eh? No, 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 pero aquí tengo que meter esto por por, por... por cariño. Sí. Porque sí, por cariño y porque en su día era el nivel que, que recordaba todo el mundo. Esto es Sainz Lina y esto es Lactosoa, que es el nivel de la, de la selva. Hay que meterlo esto. porque hay que meterlo y Hay hasta. que meterlo, pero esto, de esto se acuerda todo el mundo. Esto es. Hablamos del 86, final del 86, principio del 87, chicos. Esto era una cosa súper loca. Esto en su día. Ahí en el barro iban más despacito. Es que tenía, tenía que estar muy guay. Claro, es que tenía. La, la, Tiene la un floreza, traje de Iron Man, pero el barro. Como cuidado, la, eh. la pises, claro, no te jode. Y Super Mario te tira la gorra y te conviertes en dinosaurio. No te jode. El barro, que... ay, que me mancho. <laughs> Esto tenía un poco de todo. Tenía un jefe a mitad de la fase. Tenía... tenía de todo. Este juego era increíble y este mapa en particular. Pues ya. Yo este nada. juego no le conocía, ya te lo he dicho hace. Bueno, le conocía hace, hace, hace mil años, pero porque lo dijiste al principio de Jadoc y tal. Sí. Y me quedé bastante flipado teniendo en cuenta la época en la que salió. Eh. Es que, o sea, en el 80 y finales del 86, ¿Qué? cualquier mierda que hubiera cercana era mierda. O sea, comparado con esto, es que, no, sí. es que era absurdo. O sea, el sistema era, de juego sí. que tenía y tal es que es. Joder. Se juega, o sea, el control es exquisito. O sea, es muy de. Ahí de. de, de, de al pixel y tenías que hacerlo muy bien. El doble salto es una cosa que dices, pero esto de dónde ha salido. Qué maravilla es esta. Sí, sí, sí. Este juego es la y este escenario es que cualquiera que lo haya visto se acuerda. Es que esto es, un, es inolvidable, vamos. Muy bien. Cuidado que viene el dinosaurio, el, el jefe de mitad de fase. Eso. Ahí viene. Cuidado ahí viene, que también esa esquina, empieza a escalar posiciones como lo más nombrado en Jadok en sí, 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 sí. junto está, con Assassin's Creed. Está... Metroid, a lo mejor. Agolón, Nioh, <laughs> tío. Y ya estaría. Y esas cosas, ¿eh? Yo siempre pues, te lo dejo caer. Es por. ya lo sé yo. Pero bueno, eh, hablamos de cosas que no son impactado a mí, súper <laughs> No, no, <¿sabes>? a ver. <laughs> Metroid, me a lo mejor, dicen por el chat, ¿eh? A lo mejor, a lo mejor Podría se habría alguna vez. Podría en fin, ser. Pues Poder ya, estaría. ya estaría. mis cositas. Me he entretenido, ¿Ves la Lazarín? Y si le hubiera puta. dedicado más tiempo, mejor. Pero, vamos no, muy bien. Uh, ¿eh? habría sido la hostia. <laughs> Ay, un profesor, <laughs> tío! ¿Ves cómo puedes hacer? <laughs> <laughs> no te jamás. Ay, yo a lo mejor de primera se hubieras quitado un juego de, de, de 32 bits. Incluso de primera, a lo mejor. A lo mejor, incluso, es verdad, ¿eh? Tienes razón. Podría rosa. ser. <risa> <risa> en fin. Bueno, va, que voy rápido. Yo solo hago el disclaimer de, hostia, me, me queda cojonado. Porque he abierto el documento de Word y como solo tengo abierto el Ninja y ya está, mi ordenador casi peta y se ha abierto en blanco. Y Digo, no me jodas, tío, que se ha borrado mi, mi super top. Y digo, no, 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 no. Está, está aquí, tranquilamente. Yo solo hago que un disclaimer. ha perdido la humanidad con eso. ¿A eh? que sí? Está es si. el Guernica. Ojo. Se... <laughs> en este caso, los nintenderos, porque o sea, tengo que confesar que en mi top, de los 10 hay como 8 de Nintendo. Lo digo. Bueno. De Nintendo no, de consolas de Nintendo. Porque no todo es de Nintendo, que de Nintendo solo hay 6 o 7 o algo así. Pero bueno, es lo que hay. Ni más ni menos. Y he dejado fuera recreativas o versiones de recreativas salvo una que lo tengo que decir porque, pues porque era muy obvia y ya está. Pero bueno, empiezo. Este es el poco, este es un poco, podría ser Cafa Pace, pero lo tengo que decir, pero lo, lo tengo que decir. Que es el Saboteur 2, que tengo solo puesto Saboteur, que es Saboteur 2. Yo le llamaba el nivel de la señora pequeña, el nivel de las alcantarillas, que era al final del todo, cuando ibas ya por la moto. Que yo, cuando sí. veía el fondo azul y tal, yo me, vamos, era la persona más feliz del mundo. Me parecía. Que llego, que llego, que llego. Eso es, que llego, tal. Además, ¿sabes? Tú le jugaste este, ¿te acuerdas que era como para mí, eh? Hablo de cuando era pequeño. Este juego tenía 200.000 pantallas. Era, era inmenso. Era inmenso. O era un este mapa, yo no sé cómo metían esto en. Ni yo. Bueno, era increíble. A ver. Sí sé cómo lo metían porque eran cuatro bloques y. Y los iban, y eso es. Está. Pero, pero, pero tenía muchísimo mérito. Eso es. Y además joder, ¿te acuerdas el yo creo que hicieron guía en creo no, estoy seguro en, en mi compañía, en, en la sábana, que era que era eso era pero una cosa y <laughs> recuerdo sí. que esta parte además era era muy laberíntica, es más en el Spectrum, que en función de cómo, yo recuerdo que iba bien por los bidones, por no sé qué, aquí la escalera decía, oh, coño, es, este es el camino, ese camino final y me parece sí, te lo lo claro de memoria, era la hostia, sí. era la hostia. Este juego me lo sabía de memoria, entonces cada, no te digo todas las tardes, pero con mucha frecuencia me lo, me lo acababa y me parecía una cosa muy loca. O sea, yo, me, de los pocos juegos, ya lo he dicho mil veces, que me, realmente me gustaron muchísimo de Spectrum, este era, este era mi favorito. Y la parte esa final me parecía apoteósica. Más que nada porque no aparecía el amarillo. Que es que odiaba el amarillo de Spectrum Lettering <laughs> asco que no sabe nadie, tío. Pero de verdad. Pero bueno. Que por cierto, por ser, por lo que parece, se llamaba el le, le, level G. El nivel G de Saboteo. Así me que he quedado yo ahí con la espinita. Gracias por. <laughs> sí que tenía amarillo, ¿eh? Porque sí, pero el... nada, era nah. vas el rollo, a la escalera. El rollo con con Saboteur, además, en, en aquellos tiempos, tío, que no teníamos ni idea de, 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 de nada. Seguramente no entendíamos. No, no tenía no, ni idea de, de nada, pantalla. No, claro. eh, elegías la dificultad al principio y, y aparte de ser más, más jodido, porque los enemigos eran más jodidos, te, te hacía una serie de peticiones. O sea, yo me acuerdo en el juego, yo jugaba a escapar. Pero no, o sea, escaparía si lo ponías en nivel 1, yo creo. Pero si no tenías ah, que recorrer todo el eh. mapa, claro, tienes que recorrerte todo el mapa, recoger una serie de, de, de objetos y de información y tal, y luego ya escapar. O sea, que, que teníais su, su, su cosita. Lo que pasa es que en su día, pues, no nos enterábamos. Yo, yo, no, yo no me enteraba, sinceramente. Sí, este sí, 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 juego sí. me parecía tremendo. Siguiente. La, que hay. la más actual. Esta es la única, no trampa, que me he saltado de la norma esta de no meter recreativas, pero esto lo tengo que Ahí. meter, que es el nivel beginner de virtual Racing de Mega Drive, porque me parecía acojonante. O sea, es un juego muy caro, que tuvo mucha polémica, si merecía o no la pena, pero yo cuando vi esto en Mega Drive me quedé flipado, sinceramente. <laughs> o sea, me parecía acojonante. O sea, porque, vamos, era, si no recuerdo mal, era pantalla completa, y si no era pantalla completa, era casi completa, no como en... como el Stand Race, que metían 200.000 marcadores y te, se te queda la pantalla. Pues te diría un tercio una Fuera de coña, sería un tercio o Sí, aquello, una, aquí, dos, ¿sí? aquí sí que sí que había una. Y aquí va toda vale. hostia. O sea, va ah, o sea, toda hostia. Ay, brutal para, hostia. Mí, para mí, técnicamente, estaba bastante lejos de, de Stan Race en lo técnico. Otra cosa es que te gustara más uno, porque al fin y al cabo lo que hemos hablado mil veces. Esto es una recreativa, de circuitos y poco más. Pues sí. Pero a mí este juego me pareció increíble verlo en, en una Mega Drive. Y ya está. Entonces lo tenía que meter porque nada nada pero pues mega drive o sea mega drive son 16 bits estás está dentro de, del Correcto. rango pero no quería hacer bueno. esas recreativas pero este caso bueno sí. pero no es una recreativa es una conversión eso Tampoco es claro pero bueno siguiente tengo que meter el primer nivel de Star Fox Corneria precisamente por eso porque aunque ahora mismo ya lo he dicho mil veces es para mí es injugable, o sea, eso de jugar a 12, 15 frames por segundo, pff, yo por lo menos me mareo y tal. Yo, cuando vi este juego en su día, con la intro que no la quería meter, pues porque hay que meter niveles y esas cosas, yo, no sé vosotros, pero yo flipé. Este juego le jugué en su día, es cierto, no, o sea, nada más salir y tal, y no dábamos crédito. O sea, digo, no dábamos ni yo, ni mis hermanos, ni un vecino con el que jugaba, porque era una o sea, cosa una impresionante, sí, increíble. O sea, eran fases ray shooters casi todas, salvo cuando lo llamaban a full range mode, que ya era libre total, que ya cuando entonces lo flipaba. O al menos yo por lo menos lo flipaba. O sea, me parecía increíble. Eso por un lado. Luego la ambientación era acojonante y otra vez más la banda sonora, bastante reconocible, me Bestial. parecía increíble. O sea, Bestial increíble. O sea, me parece un juego... Épico y de los mayores saltos que se han dado en, en consola. Y Entiendo que la gente de PC a lo mejor pues, tendría otras cosas, yo siempre hablo de consola, me parecía impresionante este juego. A Luego, mí el... Me parece, porque yo ya os dije cuando hablé de Star Fox en, en uno de los programas que decía que era una de las franquicias que ha pegado un poco el batacazo. Eh, yo jugué en el de Nintendo 64 de primera, ¿sabes? Sí. Yo este no lo jugué en su día, pero me parece preciosa la nave, tío. O sea, vale que son cuatro polígonos, que son dos colores o tal. Flipa, sí. tío. Me parece. Porque fíjate que soy muy fan de élite y ya en el 86 así el élite pues, también era poligonal y tal, aunque no uh -huh. con estas texturas ni estos colores, ¿vale? Pero era muy feo, era bastante feote. Y tío, con tan poquito hacer eso, me parece una nave. ¡guau! Uh, sí, a ver, además. ¿no? A mí me parece... no, Dime. Se no, dice no, no, por el chat que, que fusilaba bastante after Dice no estar, tío. tío. Estoy ya. O sea, fusila más a Space Harrier en todo caso. Pero sí, After After Barnett... After... No sé. Mira que es que que el, el que ni siquiera. No sé. Sé. no sé. Me parece un poco pillado ahí por los pelitos. ¿eh? Pero aparte. <laughs> o sea, After o... Barnett... Pero es que After... Estamos hablando de. O sea, de tecnología ah, la, música, la música. del primer nivel. Cuidado. Ah. Uf, no sé. O sea, tendría que escucharlo más de. es que esta After Barnet me acuerdo más de los efectos casi que de. Que me lo tenía que escuchar, no sé. Lo... Me lo dejo la... ahí en la. apuntado y ya lo miraré. Sí, a sí, ver, sí, siguiente. Sí. Número 7. Había que meter, lógicamente, Super Castlevania 4. Y. Porque porque es así. Y hay que meter. Me me no bueno, sabía qué nivel qué nivel meter. <laughs> y yo no la, yo he, he, he metido he el cuarto. O sea, cuando ya estabas bastante flipado con todo en general, al <laughs> o sea, menos en mi caso, llegabas a la stage 4. Que era cuando usaba el modo 7 y yo por lo menos con el rodillo este me quedé, bah, es una locura, me quedé, no me quedé ya aflojado. O sea, dije ya lo que nos faltaba. Y además, era, ah, pues... era una cosa como súper <laughs> simplona realmente y tal. Pero, sí, pero joder. En su día, a ver, claro, también es que te digo bien. Bien. antes de llegar ya. a esto, eh, acuérdate que est estabas en una habitación en la que te, quedas, te tenías que quedar ahí suspendido con el látigo y giraba. Que era un poco rudimentar, bueno, bastante rudimentario, pero decía, joder, que esto se mueve, no lo he visto, al menos yo no lo había visto nunca en un videojuego. Y claro, luego avanzabas y llegabas aquí y decías pues, lo que nos faltaba. No sé, a mí este juego me parece, me parece sublime, sinceramente. Otro ejemplo de lo que hacía Konami en aquellos Konami, tiempos, tío. que vamos, cogía una saga muy buena como era la de NES y le daba y hizo esto que era una cosa impresionante. Una cosa era, para mí, a todos los niveles, o sea, sí. sinceramente. De hecho, y está un poco como tú, que es que es tan bueno que es que hay veces que no sé ni, ni cuál coger, ni qué ni es qué es niveles coger. Es que es así. ¿Qué o sea, pues este mismo por, por, por el impacto gráfico. Que también he de decir, por cierto, que en aquellos días, y viniendo de donde yo venía, es decir, de los de, del Spectrum y demás historias, a mí el, por aquel entonces los gráficos me impactaban mucho. Sonido también, pero es que muchos juegos me entraban por los ojos. Y si digo claro. otra cosa, miento. Tanto Ajá. recreativas, es verdad, joder, tanto recreativas como, como juegos de, de consolas. Me entraban, no todos, pero mucho por los ojos. Siguiente. Eh, flashback. ¿Qué, Nivel o parte, la de la ciudad. O sea, cuando salía de la jungla, que es lo más reconocible, tal y cual, que a mí me parecía eso ya impresionante, lo he dicho mil veces. O sea, yo era usuario de Super y cuando salí Mega Drive en un principio exclusivo me cagué en todo. Pero vamos, en fin, cuando salía de la jungla y llegabas a la ciudad y cogías el metro, es decir, tipo Blade Runner, yo ya eh, flipé. O sea, dije, este juego ya es que no puede ser mejor. O sea, es imposible que sea mejor. Que si vas a las estaciones de, de Asia, de América, de África de, de y tal. Y, y, y me pareció impresionante. O sea, yo creo que es de los juegos mejor ambientados, teniendo en cuenta en la, época, no. la época que se han hecho nunca. Y con unas ideas bastante increíble locas. Este sí, sí, al menos para mí. O sea, me parece impresionante. O sea, me parece increíble el juego. Este. Hay gente que, que critica al final, que no lo voy a decir. Qué pena, <coughs> qué pena el remake también que hicieron. Ese feo, horrible. tío. No sé si lo habéis... Tenido me la, la acabé, sí, probar. era una auténtica basura. Me la acabé porque ponía flatback. Y cuando me acababa los jugos, pues no sé por qué me los tenía que acabar, pero sí, es verdad. Oye, que, que, que he estado mientras... O sea, te estaba haciendo caso, pero poco. Eh, mientras... mientras ahí, me he puesto el afterburner. Y tampoco se parece una puta mierda. Claro, es que me ha sido como, estas mierdas, yo las sé. O sea, estas mierdas se me quedan. Si no se me ha quedado por algo, si no se me queda porque no se parece una polla. Se, se parece un poco el riff de guitarra, pero es que tiene otra cadencia, tiene otro, otro rollo. No, o sea, es otro, es, tiene, tiene un riff de guitarra ahí de, 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 de fondo. Pero vamos, que no se parece a la banda sonora de, de, del primer nivel de Star Fox. Ni de coña, vamos. A... Nada que ver, claramente. Pero... ¿no? Ya está, ya me quedaba quedado a gusto. Lo siento. Bueno, bueno. Yo, tam yo también, ¿eh? Porque digo, hostia, a ver si vamos a estar hasta un caso, ante un caso Metal Gear o algo se así. Me hace ¿no? un huevo, claro. está diciendo. O sea, eh, que lo que se parece, hay un riff de guitarra un poco de fondo, pero la cadencia de la batería, el, el, la reverb que tiene el, el. Es que no, es que no. No, no, no. no. O sea, yo decía, a ver si, sí, a ver si, sí, pero no. Tiene ahí bueno, un, se está un riendo guitarra, en el la... chat. No, se está, se está riendo, o sea, que es Se está es que riendo. Es que... O sea, no está sé, de acuerdo, yo... pero, pero le, va, le parece bien. Me, me vais a volver loco, cabrones. Ya, bueno, bueno. ya está. Siguiente. Número ya te hago caso no. al 100%. No pasa nada. Ahí tienes razón, que soy batería, no músico. Tienes toda la razón. Váyate. Correcto. correcto A ver, número 5. Eh... Tenía que meter, lógicamente, algo de Zelda. En este caso. He pensado, hijo método de super, método el de NES... me he tirado por el de NES, precisamente por lo que ha hecho el galleta antes. Yo creo que tiene más mérito como el super Mario los tres super Mario World. Pues en este caso he tirado por aquí y he metido, ¿qué he metido? Pues la primera, la primera mazmorra, la del árbol. ¿Por qué? Porque me parecía, claro, hablamos de alguien que viene, insisto, del Spectrum y demás, y estar en un juego que ya de por sí me parecía impresionante, o sea, todo lo que había, eh, en, digamos, el mapeado y tal, y de repente llegar a una mazmorra que era como una especie de mini mundo en sí. Y dije, bueno, no, o sea, no me puedo creer. O sea, que, y que encima me están dando un arma que luego voy a poder usar a lo largo de toda la aventura. Bueno, me, parecía, me parecía de locos. O sea, de eso a mí este juego me parece... Yo, yo estropeo... en alguno, de... pero me parece que está adelantado a su tiempo, pero por todas partes. A no ser que hubiera algo parecido, ¿cómo decirlo? Igual de plasmado. O sea, sé que el Spectrum no había cosas muy locas, pero yo creo que este nivel de complejidad a la hora de realizar juegos y tal, no sé. Yo, yo no lo, pero no diciendo lo que Están diciendo por el chat que, que, el, que les parece más mítico el de Super NES. Y a mí a mí también, porque yo no, esto no lo viví. En su es día. que, a ver, yo compro es que Ese o sea, es el no rollo. Es, es, que, es que es lo de siempre. Si tú me dices que es Zelda prefiero, el de Super o el de NES, yo te digo que el de Super. O sea, te diría que incluso claramente. Pero es que al fin y al cabo el de Super era más o menos lo mismo, pero más bonito. O sea, claro. es, que es, lo, es que es así, el diseño... Eh, y es como el Super Mario pero este que es el mismo ejemplo o sea, lo, lo bueno de Super es que era prácticamente todo lo que se hizo en NES o casi todo, lo, lo, lo elevó más todavía o sea, no dabas crédito a Super Metroid no dabas crédito a Super Mario World no dabas crédito a, a, a Zelda, pero a joder macho, es que las versiones de NES eran o sea, que no evolucionaron demasiado o sea, un poco sí, pero era exactamente la misma fórmula, que es a lo que me refiero es que tío pero bueno tengo el recuerdo ahora mismo de, de alquilar el Zelda de Super Nintendo y pasar por los recreativos de, de camino a casa, tío, de Encontrarme a algún vecino y tal. Ah, mira, alquilaba esto, a ver qué tal. En aquel momento no sabías que, que, que llevaba debajo del brazo <laughs> uno de los mejores juegos de la historia, de, pero... acordado. Y eso es el no, eso dorado, no con la pila, joder, para salvar la partida. No, yo te hablo claro. del de Super, te hablo del de Super. No, oh, yo te hablo del de NES. Es que claro, el eh, de NES ya era una cosa muy loca. Es que, tío, pero... es que... Pero es que, o sea, ya no, eso ya no ocurre, tío. Ya no, o sea, ya no, no juegas a nada y dices, esto es tan bueno que me que voy a acordarme de esto dentro de 35 años. Es que es que no, ya no ocurre, tío. Hombre, ya a No eso, te vas a acordar de nada. A esos niveles yo creo que ya no. O sea, te puedes no, no, ya de no los existe. juegos, pero no sé sí, qué te marque tanto. La cosa es es que, yo qué sé, yo siempre lo, lo he dicho, tío, de Supongo lo que, que recuerde así de... De, lo, de lo, así actual, el God of War, de, pero, de el, el, pero el nuevo. No sé. No creo que sea, o sea que también, y lo entiendo, pero no creo que sea tanto de la época de la industria en la que estamos, sino claro. de la edad que tenemos. O sea, también sí que ser. creo que ahora hay chavales de 7, 8, 9 años que sí cogen un juego y dicen, ostras, y les marca de, de por vida. La verdad es que, claro, si llevas 30 años jugando videojuegos, pues hombre, no tiene el mismo impacto al final, por mucho que te guste o te apasione. ¿no? Yo estaba a punto de meter la, la torre del águila de del Awakening del Links Awakening porque me parece un nivelazo o sea, una mazmorra impresionante para la época. Pero, pero, sí, sí, el Zelda hay que meterlo, tío. Sí, vamos, yo lo tengo claro. Que por cierto, apuntan por ahí que el, el Game Boy también era la polla, pues sí, efectivamente. Links sí, Awakening eh. era... para ser Game Boy también. Para ser el... Game Boy es que cogieron un poco el rollo de Super y dijeron, pues si lo podemos meter aquí también. a tomar por culo. Pero bueno, que se me entienda. Que no a veces no sí, me sí, sí, sí. no dé el valor de super, que, no, que a lo mejor se merece porque yo jugué al de jugar al de NES y el impacto que tuvo en... Joder, es que, joder, macho, es que el, de verdad todos los que jugamos a Mario 3 o al Zelda en su día, luego jugabas al de Super y flipabas más todavía porque era lo mismo, más, lo mismo, parecido más bonito. Pero claro, era... venía de donde venía. Pero bueno, que eso es como es un debate complicado, pues ahí lo. Dejo. Es. Siguiente. <laughs> en este ya es impacto visual. ¿Por cuál sí, vamos a Perdona, es que, <laughs> que si no, no. Qué gilipollas, es el cuarto. Pero bueno. Vale. <laughs> este es impacto visual puro y duro a lo que se une la ambientación y la banda sonora. Y ahora diréis por qué: que es el primer nivel, lo primero que jugabas, estabas a poner F0, que es Mute City, que yo lo he dicho mil veces. O sea, yo en lo del modo 7 no sabías muy bien lo que era hasta que, de, hasta que te lo ponías y es que yo flipaba. O sea, yo cuando vi este juego dije, joder, macho, esto es como una recreativa, pero que la tengo en mi casa y mejor porque es de naves. Y la banda sonora es la, es la polla. Y puede jugar cuando quiera a muchos más circuitos habitualmente de los que hay en recreativas. Y lo digo así de claro: ¿eh? con un efecto super para mí, súper chulo. Que por cierto, el que está jugando, pues una partida que es una máquina. Es una bestia absoluta. parda. Sí, ¿eh? total absoluta. Sí, que está ahí haciendo el hurón. <laughs> Yo siempre fui muy malo a esta mierda. Me pasa lo mismo que con el primer Wipeout. Me gustaba mucho porque era muy bonito, pero era incapaz de avanzar nada. Avanzaba una mierda pinchada en un palo, tío. Era muy bueno, malo. Bueno. A ah, mí te digo, este juego me, me sorprendió. Hostia. <laughs> sí, no, nos estamos. No. Hola, Vaya, gente. Hola, no vuelvo. Me he quedado solo este en el. Sí, ahora, ahora, Sergio, ahora. Venga, Sergio, venga, Sergio, venga. Casi vuelve, casi vuelve, venga. Yo no he tocado nada. Yo no, he tocado nada. Mía. no, no, no. Ha sido. Ha sido petatis. Hay petatis. Le di al y se la Venga. revolución, tío. ¡Pah! Ahí va ahí. Ya estamos. Ahí va no Hemos vuelto. Cuidado. Que ya he tocado estamos. ahí, ya controlar la tecla y ya estamos, ¿no? Vamos rápido antes de que se, se joda antes el tiempo. que explote ¿no? a explotar esto. ¿eh? Correcto. Que efectivamente ha dicho alguien en el chat, que no sé quién, no, no, no me acuerdo, no, no sé quién ha sido, que eso pasa por meter a Metroid en el 3 y si no el primero. Pues sí, posiblemente Hayan sido por eso. Pues eso. es. Super Metroid, meto la <coughs> zona de Bristar que te enseñaba a saltar el wall jump. Unos seres que, según parece, no me acordaba cómo se llamaban, Etekuns, que era una zona muy particular Etekuns. y que mucha gente se quedó ahí. recuerdo algún amigo mío que decía, pero esta puta mierda? O sea, era este... jodidete, ¿eh? La rutina. Sí, porque no sabía. De... Dice, no puedo salir, estoy atrapado y tal. Y tenía su aquel, ¿eh? De hecho, he visto algún sí. gameplay que iba a meter de alguno de estos que estaban jugando en directo y unos bastante lerdos, ¿eh? O sea. ¿Qué dicen por aquí? Petecanders, sí, eh. Can. también dice que si es aquí donde los Sony Pues hoy menos, pues no está Marcos, pues ha caído un poco el, el asunto. ahí saltando por las paredes. Muy bien. Pero bueno, muy bien. A ver, número dos. Número dos. Este ya también incontestable. Pete bueno. Oh, Dios, chaval. <laughs> perdón, perdón. ¿Cómo sois? Nintendo, Venga, número dos. Un poco más, sí, un poco más. Número dos, aquí me sorprende que no le hayáis metido ninguno de los dos, pero bueno. Tokyo con Country, había que meterlo, lógicamente. ¿Y cuál de ellos? Pues el, el nivel acuático, básicamente, que se llama. Yo he metido en Adventure Island. Con la Caper, sí, también me vale. Pero hostia, si me das al esquina entre los Muy dos, in, incluso yo creo que Donkey supera por, por todo lo que significó. Eh, Ay, Donkey, sí, pero había muchos años de diferencia también. Sí, 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 pero joder, el impacto que tuvo sí, lo de Donkey sí, con sí. Contri, yo creo que es lo flipado. Vamos, yo por lo menos flipé. Sí, sí, la, la, la hostia. sea, con las sí, señor... olas de 32 pips, que lo he dicho otra vez por ahí, lanzando ya era tremendo. Pero sí. es que cuando yo llegué a este nivel, yo no daba crédito. Yo creo que es el. bueno, Yo creo que no. Es el nivel acuático que más me ha impactado de, de siempre. Por encima de lo de S Mario 64. Super Mario 64. Que ojo cuidado también. Yo me quedo en Super Mario 64. Pero yo con esto me quedé bastante, bastante loco. Pero bueno. Picuet. Te quedaste Piquet. Correcto. Número uno. Aquí es un poco... Adiós. Uno, es una group Porque había, 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 <coughs> había que meterlo. No, animal, es, una 8. 8. no, no, no Además, es una group no, 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 está para... Además, es una agrupate bien hecho porque es lógicamente de Super Mario. Hay que meter a Mario, ¿cómo no va a estar Mario? Primero, Super Mario Bros. ¿Y qué he metido? El nivel... Bueno, está aquí, como ha hecho lo que le ha salido del rabo, pues venga, primero, Super Mario World, venga, que es lo que se está poniendo aquí en el vídeo. ¿Y qué he metido de, de, de Super Mario World? Dios, que se ha sido lazo a la hora, Hostia, tío. Yo, Ojo, yo, yo sigo vivo, ¿eh? Ah, no, yo le digo Ahí no, no, no. está, ahí está, ahí Vale, ahí. Super Mario World, ¿qué he metido? Pues el Special World, es decir, cuando te parecía que el juego no podía ser más increíble, más impresionante, más largo, y más, más cabrón, Te marcaron el, el Special World que yo por lo menos flipé, flipé mucho. O sea, me Pero parecía estrella ya este, ¿no? O... Sí, yo era más Special World. Pero no ya. sé cómo le, cada uno le llamaba estrella. De la estrella, por ejemplo. Perfecto. ...pero te digo, iba a meter uno en particular, pero es que yo creo que era todo esto en general, que además eran acordados ya niveles jodidetes hmm. y que al final del todo te aparecía el mensaje que no se me olvidará de eh, ...congratulations o así yo era super player, así puesto con moneditas que dije hostia, es verdad. No sé. encima además están hablando conmigo, no, no es genérico, no están hablando conmigo única y exclusivamente. No sé, ¿Eres colega es de Miyamoto? Sí. Correcto, es correcto. hizo línea directa. Eso por un lado. Y antes ver, que, super, antes de Super Mario World, hay que meter el nivel 1 2, pero sobre todo del Super Mario Bros. original de NES, sobre todo el nivel de Web zone es decir, cuando te ibas oh, por el techo, por arriba, ves, que me parecía eso, además es un truco que descubrí, claro, en aquel entonces, pues, jugamos dos a las consolas, no había prácticamente nada, o sea, ni revista ni nada, y yo cuando me fui por arriba y lo descubrí, o sea, yo no, no daba crédito, parecía algo increíble, o sea de sí, hecho para mí era un mejor. poco hacker, ¿eh? Te sentías ahí hacker. Yo, es que al principio <laughs> no sabía, o sea, date cuenta que era pequeño, no sabían lo, lo que significaba uh, warp, decías coño qué significa qué es esto <laughs> ¿Qué y cuando te metas sí. y, y, ah, te, te y, queso, <laughs> y te transportas. De Dragan, dice los niveles de agua del Waterworld. O Ese es muy grande, ¿eh? Eso es buenísimo, tío. <laughs> Pero bueno, Ay, pues mía. oye, pues hasta, hasta aquí, ¿no? Antes de que pete esto. Antes de que, antes todo, de que explote eh, del todo. A, sí, antes de que pete esas del cosas. todo. Pues Con muy esto. bien, oye, un placer. Que íbamos a, íbamos a tardar un poco, ¿eh? <laughs> madre de Dios, si es que no puede ser. No, 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 a, ser, no ahora, pues, ahora Me vengo abajo ya, ¿eh? Hemos estado por debajo de las tres horas. Sí, que debajo, como tres minutos. ¿Por debajo o qué? <laughs> no, es que bueno, no, pero no llevo la, que la cuenta. Controla, no lo dirá. y 20 No lo dirá ahora. Por ahí estamos. Pues bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien, top, todo bien. No sé por qué os ha costado tanto, insisto, anda que no pues porque hay. Porque yo, en, bueno. en mi caso en particular, pues soy imbécil. <laughs> pero ha arreglado bien. bien, ¿eh? El galleta ha sido una basura al principio pero, y luego es que se nota no. que eran los hemos que encontrado. Al principio ridículo hemos y luego bien. Hasta, bien. Yo he visto, yo he visto ahí empatía. Que hacer, he visto tenemos empatía que hacer un top, top a ver. Mmm, despreciando ahí a las cosas. O sea, se en plan... En, en plan, el, como, como decíamos antes de Waterworld, el, el nivel del agua más asqueroso. ¿eh? Me top, parece bien. Top mierdas. Hay a mí todas esas mierdas. cosas me molan. De hecho, vea, para el siguiente un top malo. top de basura Es que es verdad que mierda. normalmente si no, algo... no nos da tiempo a yo, hacer yo no ma mano. O sea, yo no quiero malo. Yeah. Yo quiero algo que, que nos podamos reír. <laughs> que Pírasen sea tan malo mismo. que nos riamos, coño. hacer lo mismo, Lázaro. Sí, no te vas a reír, por ejemplo, sí. con Primal sí. Rich haciendo el ridículo ahí los dinosaurios, por ejemplo. Comedia <laughs> involuntaria es también comedia, claro. Claro, es que Venga, vamos a buscar. Ah, ahí. Bien, ¿no? Vale, vamos a buscar puta mierda. Ok. Otra bueno, pues nada, nada, chavales. Próxima semana ya veremos cuándo. Si se arregla esto, que la... hay, que ver ver ha hay que ver qué ha pasado. Vamos a, vamos a la cena y dieta mediterránea y las tofas, ¿eh? Para los que, para los que tenemos cosas que hacer. Yo mañana, <laughs> yo las tofas, mañana a la hora de comer. Es cuando. Muy bien, Lo que es. muy bien. Así que nada. Pues, pues nada, vale, nada, chavales. Bueno, eh... Un placer, ¿eh? Sí. Adiós, que muchas gracias. A, a ver si no chao, cazan a Oreal, con un poco de suerte. Chao. <laughs>